Hola, hola, ya está, ya está. A ver, a ver. A ver. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí está. Un poco antes, hemos prendido el día de hoy. Temprano esta semana. A ver, a ver. Fernando comenta. Buenas noches, EPPs. Esperen, esperen. Escucho un poco alto. Ahí está, ahora sí. Esperen, esperen. Ahora sí. Ya, ahora sí se me escucha bien. Quiero brutalidad. Sí, Sebastián Araujo. Aún no llega el castor, pero ya debe estar en camino ya. Ya debe estar en camino el castor y ya. ¿Qué más? Ñol, hablo, me duermo. Ya empecé, Alexander Fairish. Ñol, ya dale con la previa. Ya sabemos que va a demorar el castor, comenta Sócrates Jefferson Rojas, ya. Ñol, dando las fijas, con una mala para cagar la inversión. No, 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 escúchame. Lo que sucede ahí es que el favorito para pasar a la final era Corea, ya que Jordania nunca ha disputado una final. Y Corea, en cambio, ha salido 2 veces campeón de la Copa Asia y ha llegado 6 veces a la final. Así que sobre la mesa, el candidato a pasar a la final era Corea. Pero sucedió ahí un batacazo, ¿no? Se durmieron los coreanos ahí y los vacunaron ahí. Quedó 2-0 a favor de Jordania. Jordania. ¿Quiénes tocan hoy? Paolo André, hoy llega el Castor. Paco Delgado. Paco y Eric Delgado. Ya llegó alguien, ya creo que es el Castor. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Ñolcito Bebé, el Castor es periodista. Nunca dio una primicia y solo difama. Y luego pide perdón como Gil, comenta Sermaten. No, no, duros calificativos, Sermaten. ¿Viene Goz? No, 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 no viene el día de hoy Goz. No, no. No hay agua, Ñol, comenta. Ñol, la imagen de la pantalla es en vivo. No, pero es una toma de. No sé si ustedes recuerdan que nosotros grabábamos antes en el balcón, ¿no? Que era la casa de la mamá de Eric. Un miembro de la producción, Jairo, no sé si lo conocen, él está en Conseñal, grabó con su dron toda esa vista que ven en pantalla. Mano, ¿cuándo regresa Eric? Eric está con descanso, Ángel. Está con descanso médico y ya pronto nos va a acompañar nuevamente. ¿Habrá limones? Comenta un samurái honorable. No, no, limones hay en Conseñal. Llegó Gonzalo, llegó Gonzalo. De Peter. Le, compare, para eso te pagan. Comenta Juan Augusto Núñez. Quiero brutalidad. Ese 10 de Melgar es una mierda. Dile eso al Castor. ¿Qué? Ah, Martínez, Tommy. No, pero no solo el 10, sino también Bordacar. También, ¿qué más? El Chico García que entró. Y también. ¿Cómo es? Kenji Cabrera. Ni un centro bueno tiró Tenía para ganar Melgar. Pero lamentablemente no concretó las jugadas. Sebas usa el dron para ver calatas. Comenta un sombrero o no. Gonzalo, ¿está lleno o todavía le entra la comida para enviarle un KFC? Ah, ok. Bebé, ¿Lorena o el ingeniero? El ingeniero, pues hermate. Ñol, vamos, vamos con las fijas, mano. No, yo no, yo no voy a fijas, chicos, porque acá la gente piensa que yo soy desviador y no es así, pues. Lo que sucede es que hubo un batacazo ese día y Corea fue eliminado en la final. Por el Chico García, comenta Sermaten, ¿ya? ¿Vendrá Caro? No. ¿Quién? Quique Domínguez, comenta Jen Móvil. ¿Cómo que no viene Godos? O sea, por las huevas soy el que me cacha. Castor, ¿ya no funciona tu bicimoto pedorra? ¿Funciona? Ya lo escuchaste, ya lo escuchaste. ¿Qué más? Yo sacando mi mano por el balcón de mi depa en Barranco para salir en vivo y el video es grabado. Tamare. No, no, pero tenemos pensado regresar, ¿no? En un futuro, al balcón. Ñol, ¿dónde estudiaste? En la San Martín, FEDQ. Desviador, desviado será, comenta Nike22. Empieza el show, Ñol. La Santifija. No, 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 pero solo fallé en esa, porque un amigo dudaba de que Leverkusen iba a pasar a la siguiente etapa de la Copa Alemana y terminó eliminando al Stuttgart. Buen partido, a 3-2 ahí. Casi al final lo gana el Leverkusen. De Xavi. ¿Qué más? ¿El ingeniero qué? ¿Qué estudió y en dónde? Dice Ángel. ¿O Yuki que sigue taxeando? No, no más respeto el que me cacha. Grabado, comenta José Esquerre García. Dile a mi tío si no ha llegado. ¿Qué? Que aquí tengo 1 kilo de huevo, comenta Juan Augusto Núñez. 1 kilo de huevo, no. No, dice que está lleno ahí. Ha comido mucho helado en Apresión. Que empiece la brutalidad. Sí, estamos esperando a Eric Delgado y ya comenzamos ya. ¿Qué? No, pero viene Delgado y te levantamos, Fes. Empezamos antes, para acabar antes.
Claro. ¿Ah? Sí. Ñol, pensé que eras de la Chaplin. ¿Ya? Ñol, ¿dónde estudia? ¿Qué? ¿Dónde está Braulio Torres? Digo aquí que un saludo a la sobredosis de amor. ¿Qué? A la batería serial cósmica, galáctica, interestelar con ERA, comenta Ángel. ¿Ya? Ñol, ¿el castor no te trajo helados? No trae nada acá para la gente de producción. Todo se lo come él. Y acá le guardamos lo que es pollo, gaseosa y nada. No es mutuo, no es mutuo el cariño. Benzema, la U. No. ¿qué más? ¿A qué hora llega el pingastor? Ya llegó ya, Drupi. Habla de mi alianza, comenta Percy Nina. Ñol, ¿puedes decir? Yo soy McLovin. Yo soy McLovin. Ah, ya. ¿Qué más? Ñol se moja cuando llega delgado, comenta Piero Gavilán. ¿A qué hora llega el pingastor? Ñol, ¿dónde está? Ya, ese ya leí. Calla precoz. Y Eric Osores. Está con descanso, Riot Now. ¿A qué hora llega el...? Ya llegó. A ver. Oñol, allá en la presión, puro helado Fortunello. Acá al menos que venga helados, ya es Jamboli. No. No llega nada acá, amigo. No llega nada. La gente no se comunica. ¿Qué? Trae auspiciadores, Pe Gonzalo. ¿Qué? Desiduri. ¿Sin parar no te gusta a ti? ¿Ah? ¿Sin parar te gusta? Sin parar me gusta. ¿Te gusta sin parar? Pero a ti tú te das pesiduri. ¿Por qué? ¿Ah? Pues durita, pero te gusta. ¿Ah? Entonces ya abrió con la chispa. ¿Cuántos chuparratos hay? Creo que 800, creo. ¿A ver cuántos somos? 718. Ah, ya. ¿Y cuántos responsables hay? ¿Soy responsable o no? Sí, demasiado. Todo bien. ¿Qué más? Hoy pasivo. Otra vez perdí con Irán y Corea. Ahora sí te voy a buscar, concha tu madre. No, Artemis, pero yo ya dije ya lo que pasó. Todos daban por favorito a Corea. No solo yo, sino varias personas ahí que saben de fútbol. Es que el favorito sobre la mesa era Corea, porque como ya lo mencioné, fue dos veces campeón de la Copa de Asia y también seis veces finalista, ¿no? Y esta es la primera vez que Jordania va a jugar la final de la Copa de Asia, frente a Qatar encima, que eliminó a Irán. Ese fue el batacazo, ¿sí? Esos partidos suceden de 20 partidos, en uno sucede eso. Y ya, pues, se dio. Con todo lo que ha tragado, el castor fijo habrá unos pedales en el set. Ñol, prepara el ventilador, comenta Agustín López. Todos, con todo, ¿qué más? Ya vi el comercial de TV Digital de 20 soles. Grande, castor, comenta Anthony. Ñol, por hacerte caso en las fijas me estoy cando micio, comenta Piero Gavilán. No, pero este fin de semana sí hay partidos interesantes, que dudo mucho que pase algo extraño. Por ejemplo, juega el Real Madrid frente al Girona, el primero y el segundo de la liga. Ahí creo yo que va a ser un ambos anotan, pero también podría ser victoria del Real Madrid. Otro partido interesante es el del Leverkusen frente al Bayern Múnich. Ahí también sale el ambos anotan. ¿Qué más? A ver. El clásico está muy parejo. No me atrevería a dar un... No, tampoco. No hay muchos goles en los clásicos últimamente. Está muy parejo. Es que es muy temprano, sí, pues en la fecha 3. Ñol, te quiero mucho, soy activo, comenta José Ugarte Santiesteban. Ya, gracias al comercio. Ya, ¿qué más? Ese castor tiene una solitaria en la panza, comenta Río García. No seas sano, pues, si el Madrid tiene Champions, no sabes apostar sano. ¿Qué? No, pero ¿sabes lo que pasa? Es que está solo a 2 puntos de diferencia sobre el Girona. Y el Girona tiene que salir con todo, ¿ves? Para superarlo en la tabla, en la liga. Ya sé que tiene Champions la próxima semana, pero también está peleando con el que viene a ser el segundo puesto, ¿no? El que le está pisando los talones. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ñol, que Delgado opine de lo que dijo Trujillo en L1, en L1 Play, comenta Hansel Mesta, ya. 800 TV Digital Plus. ¿A qué hora llega Daura? No va a llegar Aldair Flores. Ya perdí más de 2K por tu culpa, concha tu Artemis. No, pero recuperamos, Artemis. El viernes voy a hacer una tablita y ahí ya recuperamos. Hay que remar con 100 so, remamos. Ñol, ¿recomiendas apostar a expulsiones en el clásico? Expulsiones no, pero pueden ser amarillas o faltas también, total de faltas. En los últimos clásicos se han superado más de el número 18. Más de 18 faltas
se han presentado los clásicos. Que empaten y que mi Barça gane. ¿Contra quién juega el Barça? Creo que juega contra... A ver, juega contra el Almería, creo. A ver, ¿contra quién juega el Barça? Esperen. Almería, creo. Creo que es el Almería. A ver. Ah, no, con el Granada. Ahí también podría hacer goles también. Es que el Barça es muy irregular, te comento. Es muy irregular. A ver, Ñol, ¿qué prefieres? ¿Con capucha o pelayo? Nomás comenta Joel Ingaya. Capucha. Ñol, ¿dónde está Kike, alias Braulio Torres? ¿Ya va a venir? Comenta José Antonio Villalobos. ¿Qué? ¿A qué eres el clásico? A las 8, Elías Gutiérrez. Ahora sí, tienes una última chance, señor, así que suelta las antifijas del finde. El viernes, ya que el día de mañana y están ahí partidos interesantes, así que todo se resume el día sábado, ¿eh? Donde hay partidos interesantes. Ya lo mencioné ya, la Copa Alemana, no, Bundesliga, Leverkusen frente al Bayern Múnich y también la Liga Española, ¿no? Entre el Girona y el Real Madrid. ¿Qué más? A ver. Aquí eres el clásico, ya lo mencioné. Dime tres buenos del Girona. Sabio, está Stuani y también lateral, Couto. Esos tres. No sabes nada. Pero sí he visto jugar Yotsuko. Sabio, que es pretendido por el Manchester City. Stuani, que es un poco... Ah, no, ¿cómo se llama el delantero? Ah, me olvidé el nombre del delantero. No es Stuani, el otro. Ah, es goleador de... Es uno de los goleadores de la liga y también Couto. El lateral. También está Valery, también, que es buen jugador. ¿Qué más? Buen acierto con Paco Yeri, que es un gran proyecto. Ni loco, ni santo, ni tarado, comenta Edwin Uceda. ¿Ya? Ah, el programa, ¿no? Que se estrenó hoy a las 2. Es el productor de Eddie Fleischmann, igualito aquí, que comenta José Ñol, las fijas del mundialito del porvenir, comenta Anthony. Ñol, ¿quién viene hoy? Ya llegó Gonzalo, estamos esperando a Eric Delgado y ya comenzamos el programa. Gonzalo está descansando un rato. Ah, Dovic, ahí está. Es bueno el muchacho, Dovic. Y ahí ya lo mencioné, Dovic, Sabio y Couto. Y también por ahí Valery. Mbappé, comenta Javier Ángel. Ay, también juega el PSG, ¿no? Frente al Lille. Ya me cagaste con Jordania. No, pero ya lo mencioné, ya se fue un batacazo, pues amigo. Ahí lo mencionó Dovic, ahí está. Dovic es bueno. Ñol, tus fijas harán que no pague la pensión de mis hijos, comenta Luis RM. ¿A qué hora llega Oyuquique Domínguez? Pero si salió Stuani, es uruguayo, todo viejo pasivo. No, pero Stuani también es uno de los goleadores del Girona, junto a Dovic. ¿Qué más? Ñol, tus fijas, Quique out. Ñol, dime, ¿ya te ascendieron al puesto de Quique? Ahora sí, harta brutalidad de la buena, comenta John M. No, Quique está trabajando, termina y ya va a estar acá. ¿Qué más? Señor, ¿puedo trabajar con ustedes? FedCup, escriba al Instagram de la página. Para que nos puedas apoyar. A ver, señor, ¿por qué no estuviste en el primer programa en la tarde? ¿Verdad que te has mechado con Eric y Paco? No, nada. Señor, tus fijas no sirven, puta madre. Me dejaste misio, comenta Jepson. Pero solo fue una vez. El amigo que apostó y me mandó su ticket, de ahí ya me disculpé con él. Señora, ¿está Thaís? No, dicen que está de viaje, ¿no? ¿Ingeniero? Ah, está de viaje, comenta. ¿Por qué no hablas de Quique? ¿Qué pasó, Alexander Feirch? ¿De Quique? Quique está trabajando, por eso no está, por eso está ausente. Él llega a partir de las 2:30. ¿Qué más? Señora, quiero chamba, Estefan, Mendoza. Escriba al Instagram, la gente que está buscando ahí algo, escriba al Instagram ahí. Si hay alguna plaza disponible. ¿Qué más? Ñol, ¿a qué hora llegas a tu house? Llego alrededor de las 2:30. ¿Cuánto le salió la multa? ¿Qué habla? ¿Multa? Ñol, Daura le mandó saludos a Gonzalo, comenta Joel Rojas Rodríguez. 2 meses con Japón y Corea, Ñol, comenta Cristian Choque. 2 meses. Eran los candidatos, ¿no? A jugar ahí. Entre ellos y ellos eran los candidatos junto a Irán para la Copa Asia. Ñol, Paco hizo que renuncie el flaco, confirma. Comenta Luis RM. Ñol, ¿cuántos años tienes? 22, Greninja peruano. Ñol, ¿y los mangos? Eso, pregúntale al ingeniero, ¿eh? Él se encarga de eso. Si quieres ver eso, con señal. ¿Qué habla la gente? ¿Qué ha pasado?
Señor, ¿por qué no aciertas a las fijas? Pero he acertado, pero solo fallé en esa nomás. Fallé en esa nomás que... Fue un duro golpe eso. Me levanté y dije, ¡ah, la mierda! Señor, ¿puedes decir al chino Lee que me mande guantán en vez de sopita? ¡Al chino Lee! Jordania versus Qatar, tamales. Sí, no, fue a final, ¿no? La final era, creo... Debió ser... Una mejor final era Corea versus Irán. No llama la atención una final entre Jordania y Qatar. Y la final en la Copa África va a ser entre Nigeria y Costa de Marfil. Ñol, me arruinaste la vida con tus fijas. Comenta Infernus 2500, ¿ya? ¿Qué más? Ñol, el himno para el clásico. Comenta Cristian Choque. ¿Hasta cuándo con la mentira de que el fiscal está con descanso? No es mentira, Piero Gavilán. No sé si tú lo sigues en Instagram. La semana pasada él publicó unas historias de su estado actual. Él lo mencionó ahí. Y nosotros reposteamos esas historias en el Instagram de Eri Gonzalo. Hoy, Rosqueñol, ¿quiénes vienen hoy? Comenta José Ríos con su sombrerito. Te comento que ya llegó Gonzalo. Estamos esperando a Eric Delgado y ya empezamos el programa. Ñol, recomienda animes. Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba y... ¿cómo se llama? Solo Leveling. Kenneth Emanuel Olortegui. ¿Qué hables? Ñol, al final, ¿por qué no fuiste a presión? Se cayó el pase. Ñol, por tu culpa mi familia no ha comido hoy, tus fijas me cagaron. Recuperamos el fin de semana. El fin de semana nos levantamos. Remamos con 20 so. Con 20 so remamos. Ñol, ¿a qué hora viene mi tablaje para que me diga calla chuparrata? Comenta el que me cache. No, está de vacaciones. Terrible sortija de bronce, comenta Cocolizo. Ya, Ñol, hoy vendrá el invertido de Paco. Sí, Paco termina su programa en ATV y viene. Como siempre, no ha faltado la semana pasada. Está cumpliendo. ¿Qué más? ¿Señor, va a llegar Quique o está con la depre? ¿Qué? Señor, este programa solo se emite lunes, miércoles y viernes porque ayer quería verlo, pero no había live. Sí, Jesús Yance. El programa Eric Gonzalo solo se emite los lunes, miércoles y viernes a partir de las 11:30. Ya, si quieres programación a esa hora, martes y jueves puedes ver en Conseñal TV, gol de medianoche. Perdí 500, la vida o el culo, escoge. Samurai, recuperamos el viernes. El viernes remamos con 500. ¿Eh? O si no, juega Wanted, pues. Juega Wanted, o si no, ¿cómo se llama? El del avioncito, ¿eh? El que multiplica. ¿Cuál es la fija para el fin de semana invertido? Comenta José Ríos. Déjame ver unos 3 o 4 partidos interesantes ahí ya, pues, con una cuota de 3 y ya. Señor, ¿cuándo habrá sorteo? Soy miembro y hasta ahora no gano nada, comenta Víctor Joel. Sí, estamos preparando un sorteo interesante, terminando el clásico, ahí. Puede ser una camiseta del equipo ganador. Un día colaboren con Braulio Torres, comenta Joel Ingaya. Señor, hoy estás muy disforzada, comenta Luis Búho. Señor, ¿verdad que aquí está que se le... No, ¿qué hablas? Roy García. ¿Qué más? ¿Qué más? No, ¿tu mierda qué? ¿Tu mierda apuesta? Dime qué va a hacer de la Liga 2. No sé, Gonzalo comentó el día lunes que corre riesgo, ¿no? De que se realice la Liga 2 este año. Ya que no va a contar con el apoyo directo de la federación. Así que no se van a poder costear lo que es transporte. ¿Qué más? No, la casa de apuestas te paga para que hagas perder a los apostadores. No, Lucifer, no. Yo quiero que saquen algo, por lo menos. Mi deseo no es ese, que ustedes pierdan. Si no, quiero que saquen algo, recuperen ahí. Carlos, videos extraños, señor Ñol. Yeah. Ñol, ponga audios. Ñol, Cinciano Cristal. A ver, Cinciano Cristal. No sé qué tan bien le vaya a este Cristal en altura. Yo creo que puede ser un partido con goles ese. Ambos anotan, entre Cinciano y Cristal. Terrible calor, comenta Johnny Deira. Hoy Paco con la Flavia Laos en ATV. Hoy se viene... No, señor, ¿qué más? ¿Cuándo vuelve Eric Osorio? Está con descanso, Giver Manuel. Tus 20 son, métetelos al poto. Son 2K, mierda. Artemis, ¿ya? Señor, me dejaste con un sol. Necesito una fija en Olimpo, comenta Cristian Choque. Entonces no habrá descensos ni ascensos, comenta José Ríos. Descensos sí. No, sino,
Es que no se va a eliminar la Liga 2, sino que no todos los equipos van a poder sustentar, ¿no? Costos, ¿no? De lo que viene a ser el sueldo de los jugadores, el costo de los viajes, el estar en los hoteles, eso, ¿no? Y ya, pues, creo que se tiene planeado reducir eso, ¿no? Los equipos que estén dispuestos a que cumplan con el costo, sí, de para los jugadores, eso, van a participar en la Liga 2, ¿no? Se planea reducir el número de equipos que van a disputar la Liga 2. Yo nunca de fe a Cristal, dime tú y haz este cargo de mierda, digo. No. Es que no he visto cómo juega este Cristal en altura, así que te mentiría si te digo que gana. ¿Qué más? Quique, mierda. Pone esa taba en la mesa. ¿Qué? Un samurái honorable. Una taba. Hola, taraos, ya llegué. Comenta Renny McCorvin. Ya, chicos, audio. No hizo sabio, ¿eh? Desquítense. Al toque. Ahí está. Mande sus audios, ¿sí? Los escucho. Ya está. ¿Qué más? ¿Van a invitar a Centurión y a Godoskis? Saludos desde Talara. Se tiene pensado, ¿no? Hacerle la invitación al Talibán y al tío Godos. Ñol, compra apuestas seguras y pásanos el dato de la apuesta para entrarle con todo, mano. No, yo... Bueno, también verifiqué, ¿no? Pero también yo vi esas también. Que todos iban como favorito, daban como favorito a Corea, por eso. Dile ese tarado que quite... Quita... Ay. Ingeniero, acá la gente pregunta por el zapato que está en la mesa. ¿De quién es? Ñol, sería bueno que pongan de imagen el balcón de fondo, comenta ya. Ñol, por favor, despidan al castor para volver a hacerme miembro. Me ponen los nervios de punta ese lisuriento, comenta Cristian Roldán. Pero esa es su personalidad, no lo podemos cambiar. Él es así. ¿Qué más? ¿Cuál es el IG de Eric Gonzalo? Es el mismo nombre, Jesús. Eric Gonzalo, búscalo en Instagram y ya. Manda la fija para apostar al revés, comenta Samurai Cheroca. Pero mañana solo hay un partido interesante nomás. Es la Copa de Portugal entre el Store. ¿Cómo se llama este equipo? Esperen, no quiero. Entre el Vizela y el Benfica. Es la Copa de Portugal. Puta, ahí gana el Benfica. Y más 1.5. Se lo lleva de encuentro el Benfica, ¿no? Ya, la reportera vi. Tiene su grupo de Telegram. Ya, reportera vi. Ahí tiene. A ver. ¿Quién es Dávora? Ah, Dávora es Sandro Centurión, George de la Selva. Ñol, con Majo la previa era otra cosa, puta madre. Pero Majo, ¿dónde está? Majo está en Fútbol Match, ¿no? Gol de medianoche. A ver. Majo. ¿Quién está en... ¿Y qué chica está en Fútbol Match? Lucianita. Ya. Ah, Luciana. Ah, sí. Ella creo que es hincha Cristal, ¿no? Ah, está bien. Sabe. Está bien, hincha Cristal. Sí le he visto. Hace historias ahí en Instagram. ¿Qué? Ayer el live de Kike hizo 1500 en vivo. ¿Qué live? ¿Qué hizo Kike live ayer? En su carro, vaya. Oh, y trae a Majo. No, pero eso ya es parte de la producción de Con Señal. A ver si nos quiere ceder, ¿no? A Majo un rato, un instante. Ñol, estamos aquí en Río de Janeiro con Thaís. Dice que todos son chuparratas. Comenta Luis Villalobos. Malcriado. Trae a Majo o a Luz. Comenta Gris. ¿Luz? Hasta el momento no me he topado con Luz. No, Alberto, no te miento. Tengo un sol en Olimpo. Comenta Cristian Choque. Ya, arribamos con ese sol, ya. Métele al Benfica el día de mañana y más 1.5, para que tengas un sol 50. Ñol, ¿por qué ninguneas a las chicas del otro canal? No las ninguneo. ¿Yo las ninguneo, ingeniero, a las chicas del otro canal? Dice que yo ninguneo a las chicas del otro canal. O sea que no las saco. No, es que como te comento, yo... Mira, con las personas que me he topado de Conseñal, con las chicas que me he topado de Conseñal, son con Rose... Y con Marta Sofía, y con Majo, ¿no? Son las tres únicas chicas con las que me he topado y que conozco, ¿no? Y que he hablado. La gente menciona a Luz, pero con Luz hasta el momento no he conversado, ni mucho menos con Luciana. Y con las demás chicas que hacen la previa, ¿eh? Así que no.
Yo creo que estuvo mi amigo Pablito, creo, en ¿cómo se llama este programa? Salimos jugando. Pablo. Vivo en Brasil y soy gay, ¿es normal? Dile a Paco que el partido donde fue capitán la U perdió 5-0 contra Melgar en Arequipa en 2019. No, en 2009, ¿ya? ¿Por qué no ponen Yape? Sería más rápido así como el Sensei. No, 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 es que Kike ya lo mencionó, Martín Mendoza. Lo que sucede con el Yape es que va a haber un momento donde la gente yapee así a cada rato. Y lo que pasa es que el Yape tiene un historial, ¿no? Pero es muy limitado, ¿ves? Se va a perder el Yape y tal vez tu mensaje no salga en pantalla. ¿A qué hora llegan los EVPs? Lo que diga Ñol, apuesten en contra, no sean tarados, comenta José Antonio Villalobos. Ñol, tu mujer interior envidia a las chicas de Conceñal, comenta Castor de Mangos. No, ¿cómo voy a envidiar a las chicas? Pero con las que me llevo mejor son con Marta Sofía y con Rose. ¿Estás soltera, no, ingeniero? ¿Qué? Oh, cálese. Oh, ¿qué? No diré nada, no diré nada, no diré nada. Es ingeniero terrible el ingeniero. Terrible, terrible. Así no era, así no era. Bueno, está bien, lo hace feliz. ¿Qué más? Ñol, ¿quién te pasa esa fija para dormir? Lo comenta Jepson. No, 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 son mías, son mías. Yo analizo un toque y ahí ves. ¿Qué más? Hoy viene el CPP del pelado, comenta Ángel, el tío Sam. Sí, ya está descansando, tío Sam. Ya llegó Gonzalo ya. Inviten a Jimbo o a JPT al menos para amenizar la noche, comenta Robert Jean Rodríguez. Ah, Jimbo y JPT van a tener su programa, ¿no? ¿Jugadorazos? Mañana, ¿a qué hora? De 11 a 12, jugadorazos. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más van a estar? ¿Panés? ¿Panés? Ah, está Panés. ¿Oscar Paz? Claro. Ayer Kike estaba haciendo taxi atracas, comenta el Castor de Mango. Pablito de futbolero, ¿son las únicas chicas con las que te has tocado? No, con las que me he topado. O sea que he entablado alguna conversación, ¿no? Sermate. Se me escucha, Sermate, lávate los oídos. Noel, ¿te consideras Domínguez o Barco? Ni uno, Helvin Garrica. El pinga rica, ¿no? Con razón analizas al toque, ahora devuelve la plata. Comenta Kevin Steven Bello Bardales. ¿Ya? No, me tomo mi tiempo para analizar ahí. ¿Qué más? Hoy mierda, léeme, te amo, ñol. Mándanos un corazoncito, comenta el cabezón. ¿Ya? Gracias, cabezón, te quiero. ¿Qué más? Quique, saludos, sigo esperando tu visita, comenta Diego R. Se extraña el antiguo Inge que soltaba sueño. Pero eso solo lo hacen con Señal TV. Está descansando en estos momentos el ingeniero, porque él trabaja desde el mediodía, ¿no? Desde el mediodía. A ver, a ver. A ver, voy a mandar audio ya. A ver, voy a mandar audio. Ñol de mierda, no que Corea pasaba, cagada. Ya me quedé sin plata, puta madre. Ay, qué fe. Lo siento, amigo, lo siento, Ever. Ay, qué fe. Era. Chucha tu madre. Apuesto el recibo de luz de mi casa ahora. Qué chuchago. Pi, pi, pi. Pero se ha puesto una chiqui, nomás, no se ha puesto todo. Olin, seguro fuiste, Olin. Ñol, ¿podrías dar información sobre el tercer show que van a hacer? ¿Dónde lo tienen planeado hacer y eso? Ah, te comento que eso, el tercer show, tengo entendido que se va a realizar en Lima, ¿no? Y al siguiente, el cuarto, vendría a ser en provincia. Por el momento se está buscando un local amplio, más amplio que la estación de Barranco para hacer el show y así el costo sea menos, ¿no? No sea tan elevado. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, a ver. Cáchame, quiero sentir su. ¿Qué hará la gente, wey? Después preguntan por qué se corta esa parte. A ver. Saludos de Japón a Germán Murillo. A ver su audio. No ha enviado audio hasta el momento. En el Teatro Canut. Puede ser, ¿no? En el Teatro Canut. Sí. Puta madre, te cago, ñol. Comenta Fran César Aliaga. Sí, ¡sau! Ñol, carajo. Posté mi riñón y ya fue. Comenta Álvaro Guzmán. Ñol, quiero volver con mi ex antes del 14. Aconséjame. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué terminaron? El G2020.
y porque sea 14 no significa que estés con alguien al costado, que tengas que pasar necesariamente con alguien al costado, ¿no? Puedes salir con tus amigos ahí en un plan chill. Señor puta madre, ¿a qué hora se despierta el castor? Estamos esperando que llegue Eric Delgado, Junior Oyala. Oyola. Ñoli, ¿cuándo chucha van a pasar el show en YouTube? Comenta Luis Villalobos. Ya, se lo voy a comentar aquí, que Luis. Ñol, dame tu fija de La Roca versus Roman Reigns en el WrestleMania. ¿Le darán la oportunidad a Cody? No, yo no veo WWE. Pero si Castor no quiere a Daur, al menos que venga bola 8 godos con él basta, comenta José Ríos. Sebas, ¿te ha puesto un sol a gol de polo en el clásico? ¿Un gol de polo? Polo. Ñol, puta madre, ¿a qué hora se despierta el Castor? Estamos esperando a Eric Delgado, Junior. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Estaré plan Castor el 14. Paco está en coqueteos con la Utronic. ¡Gah! Es la nueva conductora, ¿no? De ATV. De ATV Noticias, ¿no? Edición Central. Y es la verdad que el crush de. ¿Qué hice? De JP Tong es la Puka. Ya llegó Eric. Ya ahí está, ya está. Empezamos. Ño, le pedí un préstamo para tu fija. Ahora los chamos me buscan, comenta. Pero era una chiqui nomás, Jeffson. A ver, ¿qué más? Audios, mierda. Ya, mande. Ya, a ver. Saludos de Japón. Comenta el amigo Germán Murillo. Sígueme en TikTok como el Grinch. Sí, gracias. Ya, a ver. Vamos a seguir un toque. A ver, espera. Oye, ñolca, puta madre. Tus fijas me cagaron. Ahora mis hijos no tienen que comer, puta madre. ¡Cállate, mierda! Oye, abusivo. ¿Qué tienes? Castor, te amo y dale toda la vida. No, Gonzalo, ven. Escucha esto. Estás emocionada. Gonzalo, ven, escucha esto. Gonzalo, escucha esto. Qué rico. Escucha esto, Gonzalo. A ver, vamos. Todos bien. Castor, te amo y dale toda la vida. Brisa se llama. Brisa. Yo también te amo. Sin conocerte, ¿eh? Me gusta tu voz. Ya. A ver, ¿qué más? Pero todas mienten. No, tengo que ir a vender mi poto a Cepita porque por tu apuesta, por tu fija, le metí 3.000 soles y perdí. Por favor, ñol, ya péme 7 soles para mi desayuno de mañana. Por favor. Hoy ya voy a disparar contra todo. No. Sí. El Castor va a pedir número de la chica, comenta Daniel García. Pa. A la frente, bon, así. Cum. Ñol, el venadito que pasa saltando. Pla. ¿Ah? Me cornea, pues, como tú eres cachudo. ¿Tiene audio? Ya, toma agua. Ahí está, espérame. Castor Arriola, se excitó con la voz, comenta. Arriola, Nicolás Arriola. No, tus esfínteres están dilatados, ¿ya? Mis esfínteres están dilatados. Falso profeta, quiere con la... No. Castor con casco peladito. Incitando a la violencia, comenta. No sembras pelo, capaz. Gratis. Ahí está. Audios, ¿qué más? Jugastor. Ya está. Hola, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Se acerca el clásico y los engreimientos por ambas partes. No, había un problema ahí. No puede ser que. De oficio, ¿no? Los clubes puedan reclamar. Entonces, como se puede reclamar de oficio, ¿no? Yo reclamo en un partido donde no tengo nada que ver, ¿no? Ureña es así, que le chorearon,
Este gesto cada vez es peor, ¿ah? Este gesto cada vez es peor, ¿ah? Te genera más problemas. O sea, robo. Estás acusando al otro de robo. Choro. Chorro, como dicen en Argentina. Choro. De Ureña hizo así. Huevonazo Ureña pensando de que no lo van a ver, ¿no? Así. ¿A quién le hace, no? ¿A quién mira? ¿A quién mirará? ¿Qué tribuna? ¿Ah? No, yo creo que es el general a toda la tribuna. Me chorearon. ¿Me chorearon qué? Si fuiste con el Cocu, mierda. Lo agarró al chato, lo agarró, puta, que le sacó la oreja. No, la luna de te ha metido un codazo en la oreja. Puta, que duele rico. No, en la oreja. En la oreja misma duele rico. Conche, su madre, esa huevada, puta, te deja zumbado. Y te queda la oreja roja, roja como dos días, ¿no? Y te... Puta, es bravo. A mí sí una vez me metieron. Y un huevón que se caía encima. Yo estaba abajo y... ¡Cá, mierda! Me hizo así. ¡Cá! ¡Ah! ¡Conche de su madre la oreja! Debe ser peor que te la coman, ¿no? Que te la coman como se la comieron a Evander Holyfield, ¿no? ¿Que se la coma? ¿Qué hablas? Tyson se la comió, pejo. Se comió un pedazo de oreja. Ah, ya, que se coma la oreja. Se quedó con un pedazo. Y... No, le escupió. ¿Se lo pasó? Se la llevó y la frió. Y le echó sal, ajo, cebolla, todo. Y comió su oreja. Encebollado. Un encebollado ahí, agridulce, con salsa teriyaki. ¿Ah? La huevada. Comió la oreja de Holyfield. ¿Ah? Holyfield ear. ¿Ah? Pero eso fue increíble, ¿no? Cuando la gente veía que le faltaba un pedazo de oreja, esa pelea es... Ya era la decadencia de Tyson, ¿ah? ¿Eh? Esa fue la desesperación ya de Tyson, ¿no? Carlos Vázquez dice... Carlos Vázquez, no sé si es No, no es. No es. Otro es. No, dice, ya era hora que el castor trabaje, dice Carlos Vázquez. Ya era hora que el castor trabaje, carajo, chuparrajas. ¿Eh? Oye, muchas personas me han dicho, toda esta semana me han dicho, puta, he visto el video de Gonzalo cuando le dice chuparrata a Paco. ¿Cómo le dice chuparrata a Paco? Huevón, peor es que le diga a Tyson. No, pero... Ese es peor. Ese Paco no. Yo me he quedado más traumado con eso. Claro, malcriado, pero... Malcriado, malcriado, ¿no? Pero bueno, ya le pedí disculpas y todo. Y las acepto. Ya se fue, ¿no? Sí. Ya creo, está. no sé. Creo que sí, hoy día creo que viajaba. Hoy día viaja. Está bien. Se lo merece, ¿eh? Se lo merece. La hormiga atómica es terrible. ¿No? Aunque le hemos baleado últimamente, creo. No, pero ya también. Le hemos metido nuestro léxico. Sí. Y se le ha pegado la hueá. Sí. Es de chuparrata. Todas son malcriadas. Ay, a chuparrata, me dijo. Yo me cago en la risa. Cada vez que veo esa hueá, me cago en la risa. Ya tu videollamada, pe. ¡Calla, chuparrata, Mérida! Y se escucha el fondo, ¿no? Y de ahí grita, ¡no! ¡No! Se dio cuenta después, ¿no? Se dio cuenta. Y grita, ¡no! ¡No! Y yo, ja, me reía mucho. Y ahí yo a mí me hace reír esa guay no es para dramatizar. Luis Solitario dice, ya carajo, ya sabemos tu opinión, dice, habla de otra cosa, dice. ¿De qué opinó? De Ureña, creo que. De Ureña, pues ya vieron Exitosa. Ah, ya dijiste eso. Ya lo dijiste en Exitosa, sí, ya lo dijiste en La Presión. No, en La Presión no. ¿No lo dijiste? Ah, en La Presión también. Ya saben. Pero espero un clásico con goles, nada más. No esos clásicos aburridos, 0-0, cagada. ¿En no. el Nacional el clásico se va a vivir así con intensidad, tú crees? ¿O? Sí, va a estar llenecito. No, va a estar lleno, ya no hay entradas, creo. No hay entradas hoy. La mayoría de gente de Alianza, ¿no? Todo local, claro, Alianza. Pero siempre hay hinchas caletas, ¿no? O sea, Norte, ¿va a estar lleno de hinchas de Alianza? Debería, ¿no? Porque es peligroso que vayan los hinchas de la U. Cuando descubren a los hinchas de la U, los mismos hinchas de Alianza los votan. Sí, pero ¿y cómo reconoces a los que griten gol? No, es que hay algunos que se regalan también. Se regalan. Hay algunos que... Sí, ya no pueden, ¿no? No pueden. Pero si eres caleta y eres pendejo, ¿no? Yo alguna vez me metí, por ejemplo, a la Popular en Chile. ¿Ya? Un Perú-Chile, un Chile-Perú. No, un Perú-Chile no, un Colombia-Chile. ¿Ya? ¿Ya? Yo iba por Colombia, pero oh, estaba el Pío Valderrama, Freddy Rincón, Iguarán, de 91, la Copa América de 91. Y puta, metió gol Colombia y yo, ¡uy, carajo! Puta, no iba a gritar gol, cada vez me sacaban la mierda. Pero nadie se dio cuenta. No, nadie se dio cuenta. ¿Sabes cómo se dan cuenta cuando hay un gol del equipo local? Claro, pero... Y no lo gritas. ¿Ah? Y estás sentado así, ¿no gritas? Y no lo gritas. ¡Oye, conchetumbe, chuparrate! Se dan mierda, cuenta, no, sí. Claro, no, y hay que gritar. Hay algunos hinchas violentos que te revisan el celular también.
te buscan, o sea, si se dan cuenta o sospechan que eres del otro equipo, te buscan en el celular, te hacen prender el celular, y si tienes una foto con el equipo contrario... No, ni mierda. Te sacan del estadio. Yo no tengo nada de nada. No, no, me refiero así en general. Yo soy un hincha desinteresado. O sea, a mí me agarran el celular y no... Claro, tú no tienes fotos. De, aunque todas mienten. Todas mienten. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Ah? Todas, ya le enseñé el video al ingeniero. ¿Cuál video? Todas mienten. Eso lo he escuchado. En TikTok hay un niño que dice eso también, he visto. ¿Ah? Hay un niño que dice todas mienten también. Castor, dedícame un chuparrata, dice Jepson. ¡Calla, chuparrata! ¡Calla, chuparrata! Dice, no, hay un video que en Ecuador se ha hecho viral. ¿Qué me ha ido por acá? ¿Qué dice esto? Mira. A ver, a ver, a ver. Que es una. No sé si es una peruana o una ecuatoriana. Todas mienten. Hasta yo, que soy supuestamente fiel porro, no es así. Todas mienten. Eso que te agarren de que no, yo soy fiel, yo no miento. Te agarran de huevo. Te agarran de huevo, dice. Y todas mienten. Así dice, que todas mienten. Y puta, en Ecuador todos los ecuatorianos ponían su nombre y etiquetaban a su enamorada. Tú también, tú mientes, tú mientes, tú mientes. Puta, entró una desesperación que me cago en la risa. Cago en la risa. La hueva es. Hasta yo, que soy supuestamente fiel. Hasta yo, que soy supuestamente fiel, dice. Todas mienten. Eso que te agarren de que no, yo soy fiel. Yo soy fiel. La hueva, te agarran de huevón. Ahí está. ¿Todas mienten? ¿Tú crees que todas mienten? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿En qué porcentaje no mienten? Mi vieja no le miente a mi viejo ni cagando. Ya, estoy 100% seguro. Ya, no, pero ¿en qué porcentaje de mujeres crees que sí mienten? Yo diría que un 80%. ¿Que sí miente? Que sí miente. Sí, es bastante. Pero mentirillas también, ¿ah? Claro, una cosa claro. Es mentir y ser infiel, y otra cosa es mentir en cojudeces. Claro, pero un ¿no? 80% de mujeres es bastante. Pero si borras mensajes, ¿no? Entonces la vez pasada decíamos, carajo, hoy día esta huevada, como comentamos con mi hermano, con mi viejo, con mi vieja, ¿no? Esta huevada hoy día te manda la concha a su madre, ¿no? Claro, cualquier huevona que te manda un videito, puta, viene ya tu pareja, te encuentra que Calata se está quitando la ropa, o recibe llamadas de huevonas desconocidas, ¿no? Entonces, ¿cómo te salvas? Soltero. Es la única forma. Sí, pa. ¿No? Y esta huevada, a mí me parece bien pendejo esconderlo. No enseñarlo. Esconder el celular. Es una pendejada. Algo escondes, pero. Sí, fa. Algo escondes, ¿o no? Sí. Si no es tu celular libre, así, toma, revisa lo que chucha te dé la gana. ¿Ah? ¿Sí o no? Pero. Si te dicen a ti. O sea, muero. Tú no tienes pareja, pero ahorita, ¿no? Si te dicen, te reviso tu celular. No. ¿Dejas, no. ¿Dejas que revise? No dejo. No dejas que revise. No dejo. ¿Por qué? Porque hay algunas obras artísticas, hay cuentos, hay historias. Hay historias, hay cosas. ¿Con ilustración o sin? No, no, sin ilustración. Sin ilustración. Literario. Puro texto. Sí, textos eróticos. Ah, sí. Sí, sí. ¿Tú eres romántico entonces? No romántico. Entonces, yo escribo. Por eso. Yo soy una especie de Bailey. Claro. Escribo cosas bonitas y escribo cosas perversas. Y calientes. Y las perversas y las calientes no las publico. Claro. Pero están acá. Ah, tú las tienes para ti. Para mí. No, no se las mandas. Y de repente algún día las podré publicar. Las deberías publicar. Tengo un pata que me la juzga. Ya. Y me dice, está bien, esto está mal, esto está bien. Sí, acá me gusta, sí, esto estuvo chévere, esta estuvo calentona, esta me rechó, está notando. ¿Ah? Porque escribir eróticamente es difícil, no es claro, fácil. Claro. No, no es fácil. ¿No? En realidad escribir es difícil ya. Es difícil. Claro, escribir es difícil. Porque tienes que... Y escribir acá sobre todo es difícil, tienes que estar corrigiendo como pelotudo. Pero sí, me gusta escribir para Facebook. Hay bastantes historias en mi Facebook oficial. Hay bastantes historias ahí, ¿no? Sí. Entonces tú tienes ahí más o menos como para un libro o... Podría ser, ¿ah? ¿Eh? Ya acá debo tener unos 12 o 15, ¿ah? ¿Eh? ¿Y por qué no publicas un libro? Y tengo varios impublicables, ¿no? Claro. Tengo como 5 impublicables. ¿Pero vivencias o es imaginación? Nada de todo, mezclas. Hay verdad y mentira. Mezclas, como, juegas. Como Bailey, que claro, que se cambia es novela. Claro. O sea, es fantasear. Claro. Mezclas la realidad con la fantasía. Claro. O sea, eres un buen pajero. ¿No? En resumidas cuentas, ¿no? En resumidas cuentas. Es verdad. Pero a la gente que más o menos sabe,
me felicita. Acá dice ¿dónde? Ah, se me fue. Ah, LF Production dice, ¿cuándo sale la primera toma para comprarlo? Ya deberías publicar tu libro. Debería publicarlo. Claro. Castoreando, ¿no? Claro, castoreando. Aquí en Telegram me ha mandado una canción. ¿Qué haces en Telegram? No sé. Una vez me bajé en Telegram, no sé para qué chucha. Peca latas, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Hay grupitos. Y en Nacha me mandan todos los días. Ya no existe esa guada, ¿no? No, creo que lo usan en Europa. Acá no usan mucho. Acá eso. No usan mucho. No. En Snapchat. ¿Ah? Snapchat. La serie rosa versión Trollastor, dice Samurai Cherokee. Trollastor. ¿Ah? Tengo fotos de algunas amigas también. Uy, ay, ay. A ver, ¿qué más dice por acá? Los cuentos del castor. ¿Cómo se llamaría tu libro si lo publicas? Se llamaría Calatitas como esto. Tapa eso, nos van a bañar. ¿Ah? ¿A qué hombre, esto como todas mienten, ¿no? Parecido a todas mienten, ¿ya? ¿Qué hombre no ve calatas? Paco, ¿ve o no ve calatas? No, si se le cruza por ahí una calata rica. ¿Sabe? No, o sea, si se le presenta, la ve. No pero entra él, a buscar. Pero él no la busca. No la busca, se corre. Latina jovencita calatita, no pone. No pone. Eso no está en su historial de búsqueda. No, él ha dicho que se corre todo ese tipo de... Se corre la paja. No, se corre. Se escapa. Ok, listo. Bueno, ojalá que sea una paja el partido. Ojalá que sea un partidazo, que sea un 3-2, un 3-3. ¿Tú lo vas a ver o...? Lo voy a ver. Sí, lo vas a ver. Lo voy a ver por TV digital. ¿No vas al estadio? No voy al estadio. ¿Por qué? Porque no. ¿No te gusta? No, me reconocen. Ahí me creen que soy de la U. Este de la U, este coche de su madre. Y los de Alianza dicen. Los de Alianza dicen que eres de la U y los de la U dicen que eres de Alianza. Sí, totalmente. Y los de Cristal me odian, ¿no? Claro, los de Cristal es peor. Me odian, ¿no? No creen que esto de la camiseta, que la fui a lavar, no, ni mierda. Lo vemos, ese hijo de puta. Si la vez pasada le quisieron sacar la mierda a Jan Rodríguez de nuevo. Claro. ¿Ahora último? De nuevo lo quisieron agarrar. ¿Por qué? Porque dice que esto trabaja en mi programa, pero también es culpable, vos. ¿Qué culpa tiene por ella? Sí, todo, no joda, ¿no? Ese conche su madre, con su cara vamos a secar, ¿no? La sangre. Así decían. Con su cara la sangre. O sea, ya me sacan la mierda y con mi sangre me hacen trapear, así. ¿Ah? Bueno. El Jones sí dice. ¿Por qué te has comprado pretzel? Se te han regalado esta hora. No, me he comprado. Quería probar, no he probado eso. Es riquísimo. Sí. Sí. Y engorda poco. Pero cuando va los helados, Fortunello, ¿no? Fortunello. ¿Cómo se llama? Fortunello. Me caga Fortunello. ¿Eh? Son tan ricos. Y uno me regala, el otro me regala y el otro me como 3-4. Pero tráete. Llega todo derretido, pechino. Yo vengo en bicimoto, ¿qué quiere? Que llegue desparramando así, helados por el camino. Puta. Y ahora sí te cañón mi bicimoto. Cañón estaba. He cambiado de mecánico. Me estaba metiendo el dedo el mecánico que lo llevaba. ¿Por qué? Porque me inventaba cosas. ¿Qué te decía? Esa es la típica, te inventan cosas. Cuando no sabes. Cuando, más o menos. La iba para algo. Claro. La regresa. No, que a esta huevada estaba mal, que la puta madre le cambiaba, ya la cambió, pero ya te metieron la rata. Claro. Entonces ya, ahora hay un mecánico venezolano que empezó en una cagadita al costado de la radio. Puta, ahora ya tiene su local alquilado, buen mecánico. Los mecánicos sacan plata, ¿no? Sacan plata. Buena plata, ¿no? Buena porque plata. Un cambio de aceite nomás no baja de 300 soles. Los venezolanos saben mucho de motos. Claro. Sabe mucho de motos. Claro. Y la bicimoto es una moto, pero, claro. ¿No? Es una moto. Y dice que me va a poner freno y disco adelante, que con eso se me va a solucionar mis problemas de choques y de sacar de mierda. Y de... Yo me sacó la mierda varias veces, ¿no? Por los frenos. Me empotró contra camiones. De verdad. ¿No? Una vez un camión ahí en Chorrillo, hay camiones, pero. Y se cruza el camión así. ¡Ah! Y yo vengo. ¡Ah! Y grito. ¡Ah! ¡Pum! ¡Mierda! Me reventé los huevos. No me reventé, pero terminé todo morado acá. Oh, puta, ahí duele. Madre, oh, sí, un plom, mierda. Se dobló los amortiguadores, se doblaron medio así. Yo seguí nomás. Y mi hijo me dice, oye, ¿por qué están doblados los amortiguadores? No, así es el modelo. Dice, oye, huevonazo, a mí no me solté el dedo, cojo. Esa no es doblada, esa cae mierda, huevón. Y tú andas sin casco, animal de mierda. Ahí estaba sin casco. Sí.
Puta, tú eres también, sí. Tú eres imprudente. ¿No? Imprudente, ¿no? Eres muy imprudente. Sí, sí, a veces, no soy imprudente, ¿no? O sea, dentro de mi imprudencia soy prudente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un pecadillo. Ahora me meto, porque por el zanjón me demoro 5 minutos en llegar a prisión. Desde Aramburú, no, desde 28 de julio hasta 28, Aramburú. Hasta Aramburú. 5 minutos. 5 minutos, claro. Y voy por la derecha y puta, no sé qué pasó. Y pli, la tapa, pli, 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 mierda, se cayó la tapa. Y esa tapa cuesta como 60 soles, 70 soles, la tapa de la gasolina. Claro. Me cuadré y puta, regresando y buscando la tapa con Chesumar en la ruta, viendo para acá, me crucé para el otro lado del lado, pero dejé la bicicleta ahí cuadrada. Yo buscando. Ah, tú caminando. Yo caminando, buscando mis bolsas y mis trapos. Ahí. Ah. No, primero bolsas. Y después encontré un trapo acá fuera de esta casa. Pero espero que no sea de acá. No había internet. O sea, por las huevas hablé. Por las huevas contado. Todos mienten. ¿Ah? ¿Me mientes? ¿No? ¿Cuánto rato? ¿Cuánto? Ah, ya. Okay. Actualicen, gente. Mira, la gente tiene que actualizar. Actualicen, actualicen. No, lo del sajón. Es que Ñol está viendo porno. Dice, Ñol, ¿estás viendo porno? Está viendo porno. Ese pornerazo. Una cara de porno. ¿Sí? Ya está bien. Dice que repitas todo desde el inicio porque la gente no ha escuchado. ¡Está mal! O sea, mi pecado lo tengo que repetir, vos. 2 veces le tengo que confesar al cura. Padre, me he masturbado. 2 veces. El padre está en el WhatsApp, no te escucha. Hijo, no debes recurrir a eso, no debes recurrir a eso. ¿Tú te has confesado alguna vez? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? Puta, cuando me casé. ¿Cuándo te casaste? ¿Eso fue en el año? En el año 97. ¿Esa fue la última vez? Sí. Ya bastante tiempo. Sí. Oh, ya no vuelvo más a confesarme, ¿ah? ¿Eh? Ni cagando. Salvo que me muera yeah. Y llegue pues a la caseta, ¿no? Claro. Y ahí están los dos caminos, ¿no? Bueno, si quieres ir por el camino correcto. Tienes que confesar. Confiesa, hijo. Y te llevo al purgatorio. ¿Qué será el purgatorio? Una caseta donde te hacen limpiar, ¿no? Claro. Algo. Sufrida debe ser el purgatorio. Debe ¿no? ser. ¿No? La caseta del purgatorio debe ser sufrida, ¿no? Te harán limpiar, ¿no? Apagar la luz, ser guachimán, ¿no? Toda la noche, ahí como un huevón. Con tu uniforme naranja, ¿eh? ¿No? Sí. Claro. ¿Y cuántos se morarán en que ya vaya al cielo, señor? ¿Cuántos? Ya, ¿no? 3 días. Ya, pero... Ahora, pero el infierno debe ser más bacán que el cielo. Debe ser más entretenido. Pues te debes encontrar con qué hijo de puta, ¿ah? Pero te encuentras con Alan García, te encuentras con... ¿Ah? Pobrecito, cómo se murió. Ya, entonces me iba de mi casa, ¿ya? A presión. En 5 minutos. Me demoro 5 minutos. Desde 28 de julio, de Miraflores, hasta Aramburú. ¿Ya? Y ayer salgo caminando para tomar taxi. Un timiro. ¡Ah, madre! Esta amanecía de mierda, digo... 9:15. Me confunde ver esta boda. Me confunde ver esta amanecida de mierda que las odio. ¿Y tu reloj? Me lo robaron. ¿Dónde? Madre, todo te pasa también. En Exitosa. Me lo olvidé en la mesa porque el jecho. Ya, claro. ¿Ya? Que si me trae un jecho, oh, puta, te beso el culo, ¿ah? Te beso el culo, ¿ah? De verdad, ¿ah? Al de Casio, si me trae un jecho, le beso el culo. ¿Cómo se llama este señor el de Casio? MB Wash. Pídele, MB Watch. MB Watch. Te beso el culo, hermano. Te hago el Godo Kiss. El Godo Kiss te hago. Te hago el Godo Kiss si, te va a traer si me traes uno. ¿Sabes qué pasa? Que en verano sudas mucho ya. Y te saca un poquito ronchas. Un poquito. Esto no. ¿Ese no? Este no, el metal no. El metal no te saca un pincho. Pero ese que es metal, acero, sí, plata. Este es un acero bien pendejo, acero. Sí. Este recio. Esta huevada puta, la avientas así, vos. A ver. No, está y he descubierto que en el día se va cargando como el reflector de las manecillas. En la noche ya puedo ver ya las manecillas. Pero me huevea, porque a veces pienso que son las 9:30 y son las 8:30. ¿Por qué? ¿No? Porque falta poquito para que llegue el número. Ah, no ves bien los... Ayer una hora... O sea, con una hora de adelanto me iba al programa,
Me tuve que rezar a mi casa a dormir una hora más. Y bueno, yo sí salí a un cuarto, no, a 20 para las 10. Y me iba por el zanjón. La tapita. ¿Hoy? No, coche, tú me seguí hoy día. Y la tapita, la mierda, se, puta. Y ahí no te puedes desconcentrar con la tapita ni mierda, ¿no? No, volteas, te vas de no, cara. No, ni cagando. Me trepé al costadito, la dejé cuadrada a buscar la tapita, peor. ¿La misma historia? ¿Ah? ¿La misma que la otra vez? La misma que la vez pasada, que la perdí también en el zanjón. Ah, su madre. ¿No? No me comí ni por el zanjón. Bueno, y se pierde la tapa, que vibra mucho. Entonces, se va como a... Claro, ya. No, y... no quedaba bien esa tapa. Y bajaste a buscarla. Y bajé a buscarla. Caminé por acá. Me crucé para otro lado del zanjón. Estuve en el Metropolitano para ver si estaba ahí. Difícil, empecé a encontrar una tapa así de metal, ¿no? Pero deberías encontrarla, ¿no? ¿Qué? ¿Pero se te ha perdido otra vez? ¡Se me perdió, peón! Puta, más salado. Se me perdió. Pues, ¿cómo? Si no lo encuentras, ¿cómo? Puta, me tendría que haber quedado un culo rato más ahí. O sea, has perdido dos tapitas en el zanjón. Dos tapitas en el zanjón. Y se me han caído dos veces más y las he encontrado. O sea, ¿ya? Ah, su madre, qué salado. Ya después caminaba por acá. Ya me crucé. Iba, y dijo, viene el Metropolitano. Yo estaba en la ruta del Metropolitano. Ya, me levanté así, me pasé un burrito porque era bien chiquita la verba. Pasé el Metropolitano. Lo saludé. Ahí todos los Metropolitanos ya todos son mis patas. Y no la encontré. No estaba. Puta, trapo. Siempre hay un trapo por ahí. Pero no tenía trapo, conche su madre. Agarré eso que queda del papel higiénico ya, adentro. ¿Todo tu moco? No. Ya sin papel higiénico. El tubito. El tubo, claro. Y lo puse ahí. Pero se salía cuando iba, ¿no? Tenía que ir con una mano poniendo ahí. Y cuando llegaba acá, así como encontraron los 1.500 soles en el cajero y que no pertenecían a nadie, claro, eran míos. Claro. Yo en la puerta acá afuera encontraba un trapo grande. No sé si es el ingeniero. Es el ingeniero, su trapo, su toalla. Ingeniero, pero usted, ¿cómo se dejando tirado su trapo afuera? ¿Se lo acuerdo? Sí, afuera, ya me lo guardé. La posesión de los bienes muebles es del poseedor. Claro. La propiedad de los bienes muebles se presume que es del que posee el bien mueble. En derecho. En derecho. O sea que si algo no tiene dueño, es exactamente. Mío. Exactamente. Si algo no tiene dueño, tú tienes que probarme de alguna manera de que eso es mío, peón. ¿No? Si, por ejemplo, me olvido este reloj. Ya, y yo digo que es mío. ¿Cómo tú pruebas que es tuyo? Puta, ahí tengo que confiar en tu honradez. Como el hijo de puta que se encontró los 1.500 soles en el cajero. ¡Denúncialo, Gonzalo! ¡Ya lo denunciaste! Me dice, ¿para qué? Y el huevón que se encontró los 1.500 es como si se lo hubiese encontrado en el piso. Claro, por eso yo te dije. Habían dos opciones, o se lo llevaba o lo devolvía por honrado. Claro. Para algunos es un pelotudo si lo devuelve, ¿no? Y para otros, la mayoría, se lo llevan, ¿no? Si hay uno me dice, Gonzalo, ¿cuándo vas a retirar de nuevo? Están esperando, ya no me olvido más. Pero es que nadie devuelve plata, porque si le... Pero si no, está no, mal. No tienes a quién devolverle. No, dentro del grifo, a la señorita del grifo. ¿Y qué pasa si la señorita del grifo... No, esto no sí. No sé. Bueno, confías, pues. En la confianza, pues. En la por confianza de la honradez. Que por todavía eso. Hay honrados. Todavía hay honrados. Señor delegado, yo lo voy a poner en una prueba. En una prueba. Lo voy a sentar en el banquillo. Ha venido usted con sus trípodes, con sus trípodes. Sí, para no molestar. Esta es una pierna, esta es la otra pierna, esta es la guaraca. ¿No? Bueno, ya. Te voy a sentar en el banquillo de los... De los acusados. No de los acusados, sino una prueba. A ver... ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Un gusto? Buenas noches. ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo estás? ¿Bien? 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 Uy, no te había dado cuenta que estabas bien, bastante lunares, güey. Sí, tengo lunares. ¿Ahí? Sí, acá. Por el sol, ¿ah? Yo nunca uso ni mierda de protector. Pero en la cara, ¿tú? Yo ahora me olvido hay veces. Yo, pero, no, yo nunca, por ejemplo, ya salí a trotar un poco y me agarró el sol. Acá la mitra, güey. Puta, pero mira, yo no sé. Esta bestia. Voy a... A mí la mitra es lo que me duele. De 11:30 del día, y hasta 11:30 de la mañana. ¿Le pasaste? ¿Te acuerdas que estaba rojo, sí, rojo? No, que pero es que te disolaste. Ya, es que me isolé. Es que el estadio estaba descampado. De mitra, pero el estadio estaba descampado. Es descampado. Y encima me fui en bicimoto desde el estadio hasta Chorrillos, hasta Exitosa. Ya. Sin casco, sin nada. O sea que... Sin casco, eso es peligroso. Sí, peligroso, pues me lo olvidé. Pero no te... El policía te podría parar por eso.
No me para nadie. Los policías creen que los bicimoteros son unos vicios de mierda y no le van a sacar ni mierda. Ya. Entonces, nunca te paran. Nunca. ¿Tanto así? Nunca me ha parado ningún policía en bicimoto. Ni en el Sanjón. Dicen, señor, salga del Sanjón. Señor, salga del Sanjón. Salga del Sanjón. Te griten por mi lado. Ah, porque tú no deberías ir por eso. Aléjese, aléjese. Señor, salga. Y nada más, te vas y listo. No te paran ni mierda. ¿Ya? O sea, no. Pero si además, yo veo intervenciones gigantes, hasta con fiscales, de policías redadas a motos. ¿Ya? Y yo paso en mi bicimoto. ¡Hola! No te paro. No, pero está bien. Pero yo no, o sea, se supone que no. Se supone no que deberías... salió una ley que tenías que tener SOA, tenías que tener tarjeta de propiedad. Pero tú puedes. No, no se inventó la ley. Estamos en Perú. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú, carajo! ¿Pueden transitar por las vías rápidas? No deberían. ¡Mierda, no! No deberían. No deberían. Pero vía expresa, esas cosas. Países, en otros países está prohibida. Claro. En Chile está prohibida la bicimoto. La bicimoto. O sea, tú tendrías que tener una moto. Claro. Eso sí. Una moto, sí. Pero la moto sí puede entrar por la vía expresa y todo. No, la moto no puede entrar por la vía expresa. Pero yo veo. ¡Ah! Ahora se meten en todos lados. Si me meto yo en bicimoto, que chucha, no se van a meter las motos. ¿No? Y los policías te ven. No, y los policías están abajo en los puentes, hueveando ahí. No, con ellos. Yo no voy a estar. Conmigo, contigo, con ellos no es. No es, aparte pero, son mis amigos. No, una vez en moto, cuando tenía moto, ya. Tenía una 450, una Yamaha, que una bala. Ya. ¿Cómo se llama? En el Sanjón había redada. Ya. Y me pararon los policías, puta, y un gordo dijo: ¡Alianza, jefe, Alianza! ¡Mi paz! ¡Alianza! ¡Gonzalo! Y así ¡chuchas te... es acá! Date la vueltita, caleta, y una fotita. Y te fuiste. Y me tomé fotito, un selfie. Ya sal, huevo. Ándate, sal de acá, huevo. Arranca. Arranca. Claro, no, arranca. No. Pero es que lo que pasa es que hay veces te ayuda, ¿no? Eso sí es cierto, ¿no? Y después una vez en Chorrillos me di cuenta que habían dos policías en moto que me estaban persiguiendo. Y yo me hice el huevón. Y yo tenía más potencia de eso, bueno. Claro, entonces te iba. De ahí, puta. Por ejemplo, toda la costa. Igual toda la costa. Igual. Y en Armendari. Le metí toda la caña a la 450. Llegué arriba al Bonillo. Y ¡bum! Me metí al Bonillo y me escondí. Y ¡bum! ¡Bum! Pasaron los policías. A lo Don Gato y... ¿Y su pandilla? Don Gato y su pandilla. Escúchame. Y se me cayó hoy día la tapa de la gasolina en el San Juan. Y puta, buscando la tapa, yo caminando en el San Juan de ir a presión. No la encontré nunca. ¿Hoy día? Hoy día, pero... Todo le pasa a esa bicimoto, hermano. Todo le pasa. Tapita, está. No, ahora está con plástico. Está con plástico. Tapitita. Ha quedado puta. No puede ser, pero. Le llevó un venezolano. Todo, se le ha caído, todo. Se le ha caído todo. Entonces no es tapita, pero. Pero bueno, ya. Está parchada. Mi viejo me ofreció la suya el domingo. Ah, ¿tienes un bicimoto? Sí, claro. Dos tiene, hijo de puta. ¿Pero por qué le dices así a tu papá? Porque así le digo de cariño. El hombre ya ni debe verte, porque debe decir. No me ve. Me insulta, me dice pajero. No, sí, lo lanzaste. Varias veces lo ha lanzado acá, el pobre. Lo dejaste por el suelo. Con su revista que me abandonaba, ¿no? En el paseo de moto. Claro, ¿no? Y en la revista de Playboy, compadre, no sabía tu mamá, lo lanzaste. Pobre, que nada tenía que hacer tu viejo con la revista de Playboy. Pero bueno. ¿Suyas? Tremendas, claro. Tremendas panochazas que había. ¿Te acuerdas? Oye, escúchame. Yo me acuerdo. Las panochas. ¿Te acuerdas así? Que salió Pamela Anderson, ¿no? En su, claro, en su momento. Pamela Anderson. Que era espectacular. Espectacular. Claro, una panochaza rubia, ¿no? Sí, ¿no? Y también no la que estaba con Dennis Rodman. ¿Te acuerdas? También, de la Carmen Electra. Carmen Electra. Qué bonita era. Linda. Se hizo famosa por el Baywatch. Ya, entonces la vez pasada, en el grifo, ya. En el cajero del grifo, dentro de la bodega, dentro del market, ya. Retirar, quiero ver mi saldo. Ya, sí, retirar. ¿Ahora recién? ¿Ahora? No, hace... Sí, hace dos semanas. Ya. Retirar 1.500 soles y ahí los perdiste, ¿no? Ya. Los 1.500. Que lo dejaste en la... Lo dejé en el... Claro, en el... En el servidor, cajero, ya. En el servidor, cajero, ya. En el cajero. Ya te entregó los billetes. Ya. No los vuelve a tragar. ¿No crees que si no hay bien al cajero debería tragárselo de nuevo? Si lo olvidas... Sí. Pero es que lo que pasa es que si lo trae no es un problemón. Si ya lo es que si ya la máquina lo botó, lo botó ya, ya lo botó, ya lo cagó. No, ya lo está, cagó, es como que la caca la regresa hacia tu culo, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Imposible, pero ¿no? No lo digas. No, pero es algo parecido. O sea, que el cajero vuelva a tomar los billetes. Pero ¿sabes qué pasa? Que antes
primero te botaba la plata y después te botaba la tarjeta. Claro. Ahora te bota entonces, la tarjeta. Entonces al cheque agarra tu plata y emocionado te iba con tu plata y la tarjeta se la tragaba. Ya, ¿qué pasa? Y es menos grave. Exactamente, pero la gente se empezó a olvidar las tarjetas, ¿te acuerdas? Claro. Entonces ahí hicieron al revés. No, y decía, ¿deseaba hacer otra operación más? Claro. Y venía la gente, ¡sí! ¡Rua! ¡Mierda! Te sacaban un culo de plata. Claro. Pero ¿qué pasa? Entonces cambió. Claro, cambiaron el... Ahora el te tema. Bota primero al revés. La plata, ¿no? Exacto. Te pide a ver si voucher, ya. Si tú te encontrabas 1.500 soles en ese cajero, ¿qué hacías? O sea, si estaba solo, ¿no había nadie? No, bueno, estás dentro del labo del market. Pero no hay nadie. No sé, está la señorita que vende y nadie más. Hay una cajera ahí. O sea, yo si veo que alguien se esté fue... Que por la gordita me cagué, porque la gordita me dijo, Gonzalo, ¿vas a pagar este comisión? ¿Bolt o no? Espérate, le digo, estoy sacando la... A ver. Y me distraje, pues ahí. No, pero creo que lo devolvería, ¿no? Yo también creo. Porque son 1.500 soles. A mí no me gusta la plata gratis. O sea, son 1.500 soles. Si tú te lo encuentras ahí tirado en el piso 100 solcitos, tú dices, está en el piso, pues no, ya. El cajero 1.500, ahí tienes que actuar sigilosamente, ¿no? Claro, es un montón, es bastante platita. O sea, te sientes ladrón. Claro, imagínate. Te sientes ladrón. Hay gente que con 1.500 soles compares un sueldo de un mes. Exacto. Claro, o sea. Si la cara es felicidad, el hijo de puta, cuando aparecía en cámara, era total. Se llevó la plata y decía, sí, bien, conche su madre, ¿verdad? Qué suerte que tuve, ¿no? Y la gente se burlaba, ¿no? Se cagan de ¿cuándo risa? Vas a retirar de nuevo? Para que no te olvides. No me digas, ¿cómo van a ir? La verga, pero ya no vuelvo a ir a... Ya no pasa ya. No, ya no pasa porque primero cuando te pasa una cosa así... Nosotros, no, ya si te pasa dos veces, nosotros, si te pasa que... Los que tenemos TDAH... No le eche la culpa a eso, porque eso tenemos no tiene que nada sufrir que un episodio así para sí, pero que ya te deje marcado. Ya si te pasa eso de nuevo, eres que eres un huevonazo. Es un huevonazo. Ya eres un huevonazo. Es como cuando tú la cagas una vez. La cagas y la sigues cagando de nuevo con eso y ya, compadre, ya no te ayudan. Pe, ya. La primera te la pasan. Pero mira cómo, ¿no? Hoy día voy al grifo y hoy día no te has olvidado tu plata, ¿no, vos? Me dice la gordita. Ah, o sí. Sea, cachacienta. Sí, pero voy a pagar, a hacer una recarga. Y no me acordaba mi número, coche de madre, y ya tuve que recurrir. Y mi teléfono. Me había olvidado mi teléfono en la cabina. O sea, sí me paro olvidando las cosas. O sea, es mejor tener un teléfono así baratito. Porque si no... Pero esto es un Samsung, ¿eh? Pero escúchame, es un Samsung, pero tiene buena carcasa para que si se te cae la moto... Ah, claro. Sí. Reviva. Una ¿ya te ha pasado? ¿Ya te ha pasado? Sí. Que estaba manejando... Con esta me saqué la mierda. No, pero ¿ya te ha pasado que estaba manejando y se cayó, se te deslizó? Con esto me he sacado la mierda. Sí, pero ahora estás viendo. Y mira, ¿te das cuenta? Claro, sí. Pero no. Esta parte se ha cagado. Ah, sí, eso sí. Sí, ya lo vi. Tienes razón. Las calatas no salen completas. No sé, pero tú ves huevadas en el celular porque ves y le sacas la rayos X y empiezas a hablar. Soy un sobrepensador. Sí, está mal. Y encuentro hueva idea. Y lo que pasa es que te ha pasado episodios raros a ti. No, pero es verdad que sí. No, es verdad. No, sí es verdad. Sí es verdad. Y lo voy a demostrar un día en una clase. Ese día te pasaste toda la noche. No, toda la noche. Desglosando. Una hora. Ya, pero no encontraste nada. Y quedaste en el aire. Sí. Entonces te pasaste con todo el pisco sour, te lo tomaste antes de que desglosaras en la vaina. Sí, sí. Le traté de mostrar a la enamorada de Quique que sí había fotos trucadas. La dice que, lo que pasa es que yo no sé cómo le hacen las fotos trucadas. ¿Qué fotos trucadas? Pone una mentería en las fotos. En el florero atrás ves un conjugo que se está cachando otra bola. ¡No, pues! ¡Sí! ¡Es verdad! O un perrito con o animalitos que salen de acá. Esa vaina aquí. Yo no creo. Sí, yo te voy a enseñar. Yo no creo. Porque todavía estás en duda. Porque no, estoy en duda. El día que te has pasado una hora. Hay fotos fehacientes. No has podido. No encontré la foto fehaciente. Pero sí hay. Bueno, entonces sí devolvería los 1.500. Sí, porque es un montón, creo. Es mucho dinero. Y la plata que te llega así, se te va así. Una vez también, mira, estaba yo en el cajero, me pasó una anécdota. Yo estaba en el cajero, yo bajé al cajero. Y cuando yo bajo y entro al cajero, se me desliza mi celular. Chucha. Se me deslizó, yo no me di cuenta. Se cayó. Entre el espacio del carro y el cajero. Entonces, no te vas a dar cuenta, ni cagando, me subí al carro y me fui. Dejé el celular. Claro. Puta, pasó una moto y se lo llevó. Se lo llevó. Y yo tenía esa guada de rastrear el celular todo. ¿Sabes dónde apareció? ¿A dónde? Por allá por Comas, por allá, por allá. Escúchame, en Los Olivos pasando. No sé qué. ¿Cancelaste? No, me fui a buscarlo. Ah,
Agarré el iPad, compadre, y me fue a buscarlo. Dije, está bien. Y cuando estaba allá en Los Olivos, compadre, apagaron el celular. Te dice, apaga el celular. Pero yo ya lo había bloqueado y empecé a darle las alarmas, ¿no? Entonces, Egon estaba cada rato, seguramente se le prendía el celular con solo alarma. Entonces, te avisa como que, oye, contesta la llamada. Te da la oportunidad de poder llamar, ¿me entiendes? Ay, 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 ya, y no contestaba. O sea, yo ya estaba por allá. Y dije, no, yo voy a seguir rastreando hasta la última ubicación. Bien, bien. Y seguí, lo recuperé. ¿Cómo así? Lo recuperé porque el Gon tuvo que contestar porque ya no había forma de que el Gon se había tardado mucho en apagarlo. Se volvió loco el Gon. Claro, porque ya lo tenía loco la alarma. Ya. Entonces lo tuvo que prender porque yo ya estaba cerca ya. Ya. Y entonces, ¿qué pasa? De ahí, de donde yo ya estaba en Los Olivos. Él se da cuenta de que estás. No, no, él no puede darse cuenta. Pero de donde estaba yo en Los Olivos, ya el sitio este. Caramba, ¿cómo se llama? Coyique. Coyique, compadre, mira, me fue a buscar hasta Coyique. Una hora y media, ¿o? Escúchame, lo perdí a las 4 de la tarde, 3 de la tarde. Llegaste a las 6. A las 10 de la noche. ¡Ah, la mierda! 10 de la noche, yo por allá. No, yo lo doy por perdido fuera. 10 de la noche. Pero lo recuperé. Lo recuperé, compadre. ¿Dónde vos que lo había recogido? Sí, me dijo, no, yo lo encontré tirado en el piso, me lo llevé. Sí, pero cualquiera responde hace rato. Hace rato. ¿Qué pasó? Igual le di su sencillo, ¿no? Le di su 200 mangos. Está bien, era un buen forro. Claro, peón, porque si no, compadre, primero que costó. Caro. Un iPhone. El iPhone. No era este, el anterior. El que usa iPhone no sale iPhone, ¿no? No, no, ya no. Ya te acostumbras, Pero ese es uno. Y dos, que tu información, claro, toda esa vaina, no, entonces es una vaina, entonces la gente... ¿Mis cuentos veces... serón? No, tampoco así. Sí, tengo mis cuentos serón. ¿Cuentos? ¿Cuentos? Y tus videos escribo, también, seguro. No, no, eso no, yo escribo. Porque tú has tenido bastantes amigas eróticas. No sea curioso usted. No, pero, yo no soy curioso. Pero yo sí escribo, de todo tipo, hard, soft, así, historias de familia, historias para reírse... Dice, me gusta escribir. Hay una Ibis San Lorenz, qué pavo delgado por pagarle. Pues te estoy dando, me está haciendo, o sea, realmente sí. Otro no te lo devuelve. Entonces, ¿cómo no le voy a reconocer que por lo menos sigue honrado que me lo está devolviendo? ¿Pero y qué puedes hacer ahí? ¿Cómo la pagas? No hay forma de pagarlo. No, te vuelves loco. Es que sabes qué pasa, tardó, pero compadre, ¿qué? Es un, de verdad que es un favor, porque él apaga. Si el huevón lo apaga, al toque se apaga la mierda. No, ya, pero se prende y da la alarma, todo, pero... él podía haber esperado que se descargue completamente la batería hasta el día siguiente, pero claro, no lo iba a dejar tranquilo hasta por la madrugada. Te vuelves loco esa guada. Claro, pero bueno, igual al día siguiente, de repente yo no sé cómo le hacen ahora, que le sacan, no sé, igual el celular, el aparato es lo que suena, no es el chip. El aparato. No sé, tiene eso lo vuelve loco. Sí, claro, se encripta, no sé, una banda. Tiene que ser unos expertos, ¿no? Pero igual que en Perú hay los mejores expertos del mundo, ¿no? Eso me queda claro. Pero bueno, yo lo que creo es que lo hice, puta, de verdad me fue hasta, terminé por allá y mi hermano vive por allá. Pero feliz. Volví feliz. Al día siguiente fui a entrenar contento. Recuperé mi celular. Claro. Se me había caído de tonto, de verdad. No, es que a veces se te va. Porque hay veces se te cae. Bro. Hay veces me voy a meterlo al bolsillo, se me deslizó. Yo no me lo he olvidado, esta guada, puta, en todos lados. Y sigo teniendo hace un año y medio el celular. Pero bueno. Por un iPad no fue, Mario Rubio, no seas tarado. Fue por mi celular, sino que en el iPad lo rastreaba. ¿Ves? Ni siquiera estás atento. Por esta hora ya empiezas, dejan de pensar. Tienes que... Con tu iPad lo rastreaba. Con el iPad lo rastreaba. Porque los dispositivos se conectan. Eso es lo que tiene el iPhone, ¿no? Se conectan todos tus dispositivos de Apple, conectan. Claro. Entonces el iPad lo rastreaba. Ya. Entonces lo he rastreado con el iPad hasta por allá. Y el iPad es una pantallita. Sí, era chico nomás. Ya. Sí. Entonces llegué hasta por allá, pero bien, bien. Bien, bien, buen sistema. Ese estilo claro, era genial. Claro, si no nos pasaría. Ponte, imagínate que la plata la pudieras rastrear. Imagínate, weón. Tú podrías tener tus 1500 soles. No, me digas eso, muchísimo. Ya lo di por perdido ya. ¿Ah? Bueno. ¿Qué esperamos de este Rubén partido? Rubén Rojas, ¿qué tenías en tu celular? No tenía nada, lo peor de todo, compadre. Estaba yendo porque el aparato cuesta un montón de plata. Claro. Cuesta un montón de plata esta cochinada. ¿Y a ti te gusta comprar? No me gusta. Lo tengo ya a tiempo. A mí no me gusta. Si a mí saca, no me vienen... Lo sacas con tu plan. Y me lo, claro, y si no me lo ofrecen, yo no compro nada. Yo no compro nada. Hasta que muera. Sí, sí. O sea, no eres un aficionado que vas cambiando a cada rato. No, voy y digo, oye, cambio. No pasa. Pero si lo pierdes, te cuesta un culo de plata la reposición. Sí, eso es lo que, cuesta. El plan y todo más encima. Eso te arde el culo. Yo compro mis compro mis CompuPalas.
Yo me los compro como palo, o los compro medio robaditos también. Bueno, mi papá tiene Samsung también. Una vez hicieron un corte de todos los robados. Celulares robados, hicieron un corte, ¿no? Ah, ya claro, es un apagón. Y cayó el apagón el mío. Ah, ¿te apagaron tu celular? Sí. Puta, lo recargaron ni mierda. Hoy no recarga esta vez, si es robado, pues señor, que chucha lo va a recargar. Oye, ya los cortaron ya. Los Olivos. Pero cuando, hay un sitio donde los. No, estoy. Desázname. Creo que Los Olivos es primero y después va Coyique, ¿no es cierto? Así es. Claro, ya, claro. Pues, claro. Entonces, no, porque me preguntan qué tiene que ver. No, no tiene nada que ver. Que llegué hasta Los Olivos y en Los Olivos ya me quedé esperando a ver si contestaban. Entonces, ya de Coyique estaba 20 minutos. Imagínate, desde ahí, ya pasando todo, todo. Ya por el óvalo, todo, lo que era el óvalo Naranjal. Claro, claro. Ya, claro. De ahí, 20 ahora, minutos ahora para arriba. Exacto. Entonces, en ese momento yo me quedé parado ahí y dije, no, acá algo saco. ¿Y qué pasó? Llegué hasta ese punto y de ese punto hasta el otro punto eran 20 minutos. Sí. Felizmente que contestó. Contestó. Si no, me quedaba en el aire ahí. Contestó. Ah, pero luego ya no podía más de lo ya no, la... exactamente. Eso ya es lo que pasó. Loco, claro, bro. Entonces ya este está. Este conche, su madre no paga esta huevo que le contesto. ¿Ah? Sí, ese es verdad, pero lo que sí es que digo... Y ahí te voy a hacer una pregunta, pero así, así tan franca como la de los 1.500 soles. Los 1.500, ya, sí, igual, ok. Igual de franca. Quiero a ver, decir, a ver, ¿sabes? A ver. Yo sé que tú eres un tipo que dice lo que piensas, ¿sabes? Ok. ¿Para ti quién gana, Alianza o la U? Creo que es parejo primero. ¡Ah, ves! No, pero es parejo, el partido. Es parejo. Yo creo que para mí... Yo la final... No, es la tenía clara para la U. Ya, por ejemplo. Porque la U corría más. Y yo hasta... Y yo te dije, no sé, creo que individualmente puede ser que Alianza despierte, pero no lo veía como juego. Pero más ritmo tenía la U. Claro, pero como mucho, juego no lo tenía pasó como... Por encima. Y después... Ya, pero ahora yo no... Quedó clarísimo que la U iba a ser campeón. Ya, pero Alianza ahora tiene un plan de juego. Ha mejorado. Y tiene un plan de juego. Ha mejorado en la dinámica. Y ha mejorado en el trabajo colectivo. Exactamente. Pero tiene algunos puntos flojos. Tiene... ¿Cómo cuál? El Richie Lau, hermano, no ya, puede jugar pero escúchame, en Alianza. Pero lo ha mejorado con el tema de lo le cubren más ahora. Por el lado de Richie Lau lo pone. A lo que juega con exactamente. O sea, yo también creo que no sé. Sí, Restrepo no es una. No es, ahí tiene que jugar parece Darrigo, que Restrepo. Darrigo tiene que jugar ahí. Restrepo no es un improvisado. No, se nota, no, se nota. No, no. Se nota claramente que tiene un plan de juego y sabe cómo resguardar. Siempre, siempre. Es más, escúchame, ya tiene cómo atacarlo seguramente. ¿Tuviste cómo eliminó Deportivo Pereira a Independiente del Valle en la Copa Libertadores? No lo vi. Puta madre, fue ratoneando a mango, weón, al mango. Deportivo Pereira, puta, con un sistema ultra defensivo lo eliminó Independiente del Valle y el equipo termina metido hasta cuarto de final. Claro. O sea, respete por no es ningún huevón. No, por supuesto que no. Por eso te estoy diciendo. Y hoy Alianza defiende lejos de su arco. Y lo quería el Atlético Nacional, que es uno de los mejores equipos de Colombia. No, te digo. Alianza juega... Yo me quedé huevón con el sistema defensivo del Deportivo Pereira sí. Contra el Independiente. No, aparte fue la revelación del campeonato. La revelación del campeonato de la Libertadores del año pasado. Seguro, seguro. Lo que te digo es, yo creo que Restrepo ahora... Alianza defiende lejos de su arco, entonces por ende no le hacen goles, no le están haciendo goles. No le están haciendo goles, pues no lo ponen en apuros tampoco. Tampoco lo han puesto en apuros, creo que la U le puede poner en apuros si quiere. Sí. Pero también estamos viendo que la U, es que no podría yo decirte que contra Grau tuvo problemas porque también estuvo con 10 hombres casi todo el segundo tiempo. Sí, pedía la bien contrarrestar el partido. Sí, el primer tiempo, te das cuenta. Sí, o sea, pero yo creo que... El huevón de Ureña... Conjugamente, puta. Claro, y todavía encima sale con esa vaina, sí. ¿No? Infantil, así. Totalmente infantil. Si son cuatro fechas, ¿cuándo haces así? ¿Cuándo sientes que te han robado? Claro, pero escúchame, ¿pero qué robado? Si le metí un codazo. Carajo, puta, o sea, no había cómo. Aparte, no solo eso, sino que imagínate. Ya. Yo, por ejemplo, creo que eso es una multa hacia el jugador. Porque es una irresponsabilidad. Primero que te primero gota, que le van a dar tres fechas. O cuatro. Si estamos hablando de precedentes, tiene que ser cuatro. Entonces, eso es una multa porque el equipo está perdiendo contigo. A través de signos o gestos, vulnerar el honor y van a ese entonces punto te estoy... y Alianza es el tiradero. Exacto. Entonces, Tim Ordóñez es el mejor tiradero del Perú, ¿no? Como ha sido policía. Ya. ¿No? Ese es el reclamo número uno que te encuentra escúchame, de donde yo, sea. Yo sé. Es un tipazo. ¿Eh? Escúchame, yo le tengo cariño. Yo también le tengo es que mucho lo que pasa cariño. Es que lo conozco de niño. Puta, y aparte. Es amigo de mi aparte, papá. El huevón. Mira. Aparte, tú te paras con él y te mete un flow. ¡Claro! Y una vez hizo un programa de 2 horas en la noche con Tito Ordóñez, las 2 horas. Hablaba. Ya, Tito, ahora cuéntame la policía, compadre. ¿Cómo es la policía que nunca entendí? ¿Cuál es? Si entras y el más abajo es la policía, ¿quién es?
Ya. No, pero ese viene a ser no sé quién. De ahí te conviertes en capitán. De ahí te conviertes en no sé qué. De ahí te puta, me contó toda la historia de la policía, toda la historia de los bomberos, toda la historia de... Este, puta, claro. No paraba de hablar, sí, sí, broma, sí. ¿No? Ese, no, no, pero es, ese es verdad. Le pero encanta hablar, le, no, tú le pones una cámara y el hombre se transforma. Te sí. Encanta. Pero habla bien. Además, sí, sí, sí. Habla bien. Eso es inteligente. No va... Claro. Es honrado. Pero creo, es honrado, pero lo pero que ya sí, muy reclamó. Patinó. Muy reclamado. El día de la final, cuando terminó el partido, cuando le preguntaron qué pasó, ah, no. Ahí patinó. Hace, no. Eso fue lo único es que nunca no hizo. Nunca te va a reconocer. Él no tenía que haber salido. Él tenía que haber seguido y dicho, no quiero hablar, mañana hablo. No hablo. Claro, porque al final lo metieron al saco por las puras. Sí, hoy día apareció un huevón al aire de empresa de seguridad. De la empresa de seguridad privada. Que se supone que las empresas de seguridad privada ¿ya? están trabajan para el local, ¿no? ¿Quién contrata a las empresas de seguridad privada? A los chalecos amarillos. El equipo local. El equipo supone, local. Se supone. ¿No? El equipo sí, local. Sí, y sí. Habían un culo efectivo, o sea, me estaba dando cuenta. Habían, puta, delante en sur y en norte, habían un culo en la primera fila. ¿Ya? De estos, ¿vips? 9-11. ¿9-11? Sí. 9-11, esa misma. Usan chalecos. Exactamente, que el 9-11 era la empresa en ese momento que se me hizo encantaría conocida. Tener uno de esos chalecos porque se me ha perdido Luchini, mi casaca fosforescente. ¿Cómo así? No, no, mentira, ahí está. Puccini. Que ya desapareció, no sé dónde estará. ¿Dónde estará Puccini? No aparece. Bueno, la cosa creo que quebró después de que Peter Arevalo le hizo que lo vista para el campeonato final. No, mentira. No le da muy bien. Un ya. Saludo acá para Puccini. Escúchame, ¿y sabes lo que decía este pata? Que primero no quiso identificar. Segundo, no quiso decir qué nombre era la compañera. ¿Ya? Pero dijo que hubiese sido peor si es que no había apagón. Porque ahí sí se hubiese metido toda la gente a la cancha y se hubiese armado una tragedia terrible. O sea, defendía el apagón. No, yo no puedo. No hay forma, no, peor. No hay forma. No hay forma. O sea, tú crees que ese está conversado. Escúchame, ¿por qué la mayoría de robos... Uy. Se dan en la oscuridad. Porque te tapa la cara la oscuridad, peor. No, aparte el no delincuente solamente. Se esconde, ¿o no? El que quiere hacer pendejadas quiere oscuridad, no quiere claridad, no quiere luz, ¿sí o no? No, lo que pasa es que... ¿Que con luz se metía la gente a la cancha? ¿Cómo no, puedes asegurar eso? ¿Sabes qué pasa? Que tienen que apañar las cosas. Tienen exacto. Que buscar la forma de darle vuelta. Porque todavía va a seguir. Este tema todavía no se resolvió. Esto está denunciado, se supone. No, no pero ya lo castigaron Alianza. No, castigo está. Pero aparte hay un tema. No, sí. Hay un tema. Corre, judicial. Corre. Claro. La fiscalía y. Eso es ¿cómo se dice? Poner en riesgo la. Exactamente. La población, o sea, eso no, va claro. A tener. Todavía tienen que caer gente. Sí. O sea, todavía tienen que seguir la con la Defensoría del Pueblo. Exactamente. Porque han puesto en riesgo atentado, la integridad. Exacto. Sí. O sea, esto no va a quedar todavía. De acuerdo. No queda ahí. Pero sale este huevón de la... No, para mí es indefendible. No, es indefendible. No, apagar la luz. Por algo lo votaron a Sabogal de Alianza. En Alianza reconocieron que la había cagado. No, más prueba que eso no hay. Ya. Más prueba de eso que al administrador lo voten. ¿No? El administrador, claro. No, por supuesto. Si, cayeron dos. ¿Cayeron el administrador primero? ¿Cómo se llamaba, perdón? Sabogal. Sabogal cayó primero, ¿no? Cayó, hubo junta y listo, chao, Sabogal, la cagaste, mano, claro, chao. O sea, tenían que buscar junta. No, déjame 3 meses para conseguir chamba, por favor. No, compadrito, la cagaste. Ya, dime, tenían que caer. Tenían que caer. Había que cortar cabezas. Había responsable. Claro. Y si no había sido él el que dio la orden. Él no fue. Él, en 2 minutos. Le gritaron. ¿No te acuerdas que salió ese video que decían, José, apaga la luz, no te acuerdas? ¿Quién dice que le gritó? No sé quién es, del palco, del medio de ahí. Salió un video que estaban... ¿Sabogal salió? No, gritaban, José, ¿no te acuerdas que gritaron? José, a Sabogal. A Sabogal. Claro, José Sabogal. Claro, pues por supuesto, pero alguien le gritaba, José. Claro. No sé quién. ¡Apaga la luz! Exactamente. Y se le prendió la mecha, ¿no? Entonces y apagó la mecha. Exactamente. Entonces cagó, estuvo mal. La cagó. Claro, horrible. Terminó el partido y boom, apagó. Claro, eso estuvo mal. No hay forma de defenderlo, ¿no? Y desde ver, el punto dice, de, pero uno dice que ha sido mejor, porque si no hubiese sido peor, con luz. Ya. Se metían todos en la cancha. No, tiene forma de probar, o sea, es indefendible. Bueno, ¿no? De acá al futuro no puedes vislumbrar ninguna posibilidad de apagar las luces cuando acaba. No, no se debe la hacer. Le he pasado a un empresario de concierto, me decía, termino un concierto, yo apago la luz, cojo, me meten una multa, puta, defensa civil, todo, claro, me desaparece, cae, como empresario. Aparte, claro, y al cae. Me desaparece, ¿no? Sí, cae, ¿no? Y un multón. O sea, acá. Ya, entonces nos estamos desviando. ¿Quién te parece a ti? ¿Quién gana la U, Alianza? ¿Quién llega mejor para ti?
Yo lo veo parejo. Yo lo veo parejo. Yo lo dije ahora. Me gusta Waterman. Sí, sí, sí. Me parece un buen delantero. Antes le asumaba el ataque, pero sí, a Alianza. La gente se burlaba y todo, pero viste. Ahí sí. Está. El hombre en Chile no tuvo mal los campeonatos. Tuvo 3 años. Es potente. Es potente, fuerte. O sea, me parece que es 9. No, creería que es fuera. Un acompañante del 9. Pero un zorrito Aguirre, ¿no? Pero te sirve. Si tú tienes a Zabac y tienes a... No, Zabac ya fue. Escúchame, ¿no? Y tienes... Zabac ya fue. Sí, dice que está lesionado. No, tiene un problema jodido de hueso en el tobillo. No sabía. O sea, ya no es solamente el ligamento. Ya no solamente ese 15. Ya tiene un problema androcoidal. Luego así que averiguado que ya tiene que ver con el hueso. O sea, ese hombre está parado 5 meses. Y le van a dar de baja. Bueno, no, hay un contrato, seguro, hay un seguro. ¿Tiene contrato? Sí, tiene contrato. Lo que no puede hacer Alianza es reemplazarlo. No. Imposible. No lo puede reemplazar. No lo puede reemplazar. Con un jugador de no su lo característica no muy lo puede difícil. Reemplazar. Se la tiene que soplar. No, hay un seguro que le banca todo lo que es el tratamiento. Y va a ser complicado porque, bueno, a pesar de que Barco... Pero la Copa Libertadores se la pierde. Claro, pero Barco ha demostrado que puede estar, sí, pero le cuesta el... Y Waterman también. Pero no, es que le va a dar esa mano no que necesita. No creo que este Zabá sea un drama para Alianza. No, ya, pero, por ejemplo, creo que en la Copa Libertadores sí lo puede adolecer porque no tiene recambio. Y aparte Barco sufre más en la Copa Libertadores. Exactamente, por el tema del ritmo. Sí. Claro, tú sabes cómo son los defensas en la Libertadores. Pero yo creo que siento que la U y Alianza... Quieren que pase la copa ya de una vez. No, pero sí, no. Yo creo que Alianza necesita... Alianza le quiere cagar el campeonato a la U y la U quiere ser campeón el año de su centenario. Pero está bien, pero lo y que... la Copa Libertadores me llega al pincho y ojalá que pase lo más rápido posible. No. Porque saben que la diferencia es una trituradora de carne este campeonato. Sí, pero por ejemplo, no creo que Alianza... Es una pesadilla. Pero yo sí creo que Alianza... No es digo una pesadilla, que, sí, ojalá que no el le pase pasado, lo mismo puta, esos tiempos de los anteriores. Alianza, Europa, pero... sí, podría ser una buena oportunidad porque viéndolo cómo está le jugando, gana, a ver le, si le gana a Libertad de, ya. Un poco de puntos, ¿no? Le gana a Libertad ya, puta, en Asunción. No le puede ganar acá. Ese era el, aunque sea agarrar Sudamericana. Aunque sea agarrar Sudamericana. Yo creo que podría ser como paliativo ya a Sudamericana como tercero, pero terminar siempre cuarto, puta madre, ¿no? Yo creo que está parejo el partido. Sí. Yo creo que está parejo el partido. Alianza tiene más ritmo. Tiene más ritmo. El año por el último partido veces. Que hemos visto, por supuesto. Yo creo que va a ser un partido bien parejo. Alianza va de local. Funge. ¿Te gusta lo que ha hecho Marioni del armado del plantel? Yo creo que bien, el equipo ha estado... Yo creo que ahí ha habido una... combinación entre el técnico y el gerente deportivo para sí. tratar de armar el equipo sí, sí, y sí. con la venia del técnico, ¿no? Con la venia eso es lo más importante. Sí, sí. ¿Y qué es qué es lo tiene que haber ahí una buena relación. ¿Qué es lo que debería hacerse siempre, ¿no? Porque claro. en realidad hay veces no se hace eso. No le puedes dejar todo al gerente y no le puedes dejar todo al entrenador. Exactamente. Bueno, le puedes dar la venia o como se dice el 100% de las decisiones al técnico porque no si no San puede Martín, pasar no es porque Martín. Mañana si te le no va San mal Martín donde Álvaro Barco así es exactamente no es San Martín ¿no? Y por ejemplo qué pasa que ahí donde era una cabeza visible y dos o tres meses y no le va ahora, bien por ejemplo, con lo que alguna pensó alguna vez Álvaro Barco le dijo al Maño ya 31 seguramente y trajo a Brian Rodríguez, ¿te acuerdas? Que claro. en otros países la rompió pero acá le falta la obra. Sí, pero por ejemplo normalmente vienen las contrataciones Barco no. traía todo, ¿no? Traía y es más, cuando tenía que jugar a alguien, jugaba porque Barco decía que jugaba. ¿Ah, sí? Se acabó. Sí. ¿Qué, ¿de qué le ibas a decir? Sí, es que eran buenos. No, sí. Era ¿sabes bueno. qué? Sí, se pero... preocupaba en que le vendan más o menos carne. ¿Eh? Pero ya no. el último estuvo ya muy... No, es que ya no había... Ya vivido. No sea malo. Se recurseaba ya, bien. Ya ¿ah? El último era salvar la categoría. Era recursearse. Era y salvar la categoría. Era ir a Tigres y decir, compadre, puta, dame algo. Dame y le dio a Africano. Reserva. Le dio a Africano, ¿te acuerdas? Sí, claro. Hay veces eran apuestas que no jugaban. Me escuché un africano que se llamaba Dacoy, que jugaba muy bien, ¿no? El Kofi Dacoy, el 5. El 5. Qué rápido era. Yo bestia. Jugué con él. ¿A ti? Claro, era muy bueno. Él decía, ¿dónde terminó jugando? Perdóname. Se fue a México. Sí, pero fue no, a México. No, no, era de Tigres. No, y Akeloba, que terminó siendo Akeloba. Delantero de los Globos de claro, Guap, o sea, no, Globo, lo, San Martín era perfecto para foguear jugadores. Pero también había un back central que se llamaba... ¿Anamu? No, el back central, uno grandazo. Caramba. ¿Negro de África? Escúchame. Eran 3 africanos, ¿no? Escúchame. Cambú. No, Cambú no. El back central de San Martín. Pon.
Abubacar, Abubacar, algo así. Mira, mira esto. Es un ¡escúchame! Desastre. ¡No, hermano! No le di la pelota con el ¿por qué? ¿Por qué? O sea, la perdía y la recuperé. Te rompía todo. Te lo botaban. Y decía, no, yo no te he hecho nada. O lo te partía al medio. Penal. ¿Qué? Cuando perdía la pelota. Sí, se metía en apuro y resolvía de cualquier manera. Con Cholito Sala, que está en Nueva York, seguro que no siempre nos ve. Allá está por allá, está tirado por allá este también. ¿Quién? Hoy, ¿quién? Saúl Salas. Saúl Salas, el lateral. Ahí está por allá, siempre nos ve y dice, oye, qué abusivo, Gonzalo, cómo me hace reír, que no sé qué. La vez pasada me estaba escribiendo, mándame saludos. Estaba haciendo una pollada por allá, por New Jersey. Qué abusivo. Ya, déjalo, tranquilo. Allá. No lo jodas. Y él dice, ¿te acuerdas que venía, que le tenía a su back central? El hombre lo hacía pedazo. ¿Así? Lo hacía, oh, sí, no sabe. Vamos. ¿Qué hemos dicho? Así. ¿Ah? Que nadie ha hablado nada. No, 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 no. ¿Pero no, por qué viene dicho que es parejo? No, que es parejo. Le he sacado la mierda a Alianza con el tema de la luz. ¿Por qué viene le he sacado la mierda con el tema de la luz? Yo no soy chupapica como tú. Un CPP de Alianza tremendo. ¿Ah? Tremendo CPP de Alianza. Paquito. Tremendo. ¿Cómo le digas así? Paquito. Paquito. No, en la cara. En la cara. La cara no. En la cara no. En la cara, ese es mi capital número uno. ¿Te gustó eso, no? Sí, me gustó. ¿Te he escuchado? Ya. Que Alianza, que Waterman, que... Waterman bien. ¡Ah! También Álvaro Barco. Escúchame, sí, escúchame, Gonzalo, 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 Abubacar Cuyaté. Ahí está. Un desastre. Un back central. Mano, escúchame, era fuertísimo, era una máquina. Iba y te rompía todo. Pero escúchame, la desviaba y la ponía al medio para que te clavaran. Le vendía una jugada en el área... ¡Wow! Una idea penal. No había. Y más el árbitro decía, ni para reclamar. Oh, escúchame. Era físicamente, puta, era de espectacular. Pero, africano, ¿no? Sí, pero acá. O la gente es muy mal criada. Estoy leyendo, la gente no respeta. Gonzalo, se le iba a la cadena. Gonzalo, se le iba a la cadena. ¿Por qué no respeta? Se le salía la cadena. Acá está la gente, la gente lo dice. Y una tarjeta increíble, sí. A ver, a ver. La gente lo dice, no lo digo yo. La gente lo dice, no lo digo yo. Vamos con Olimpo primero. Porque la gente lo está diciendo, Kike. La gente está bien, dice, hermano. Que yo, se ha puesto moda. ¿Qué ha pasado? Chuparrata, se ha puesto moda. En todos lados dicen, oye, chuparrata, ¿cuánto se cobra la TVA? Ahora ya no mates a la mierda, si no dicen chuparrata, me dicen. Ah, bueno. Y que se ha puesto de moda. Después del programa el viernes, chuparrata se ha puesto de moda. ¿La Thaís? No, todos. Dale, me cago. Yo estoy aquí. Dale, Gonzalo. Ay, chuparrata. Me cago. Ya. Atención a todos. Hoy les tenemos un regalazo. Realiza tu primera recarga de 10 soles en olimpo.bet y recibe 20 soles sin rollover para que ganes como los dioses en el arranque de la Liga 1 y las mejores ligas del mundo. Ya sabes, regístrate y disfruta de lo mejor del fútbol en la única casa de apuestas online sin rollover. Juega y gana en olimpo.bet. Es que le hicimos una pasada ese día. ¿A quién? ¿A Thaís? ¿A Thaís? Sí, yo estaba, yo vi, lo he visto, llamaron en vivo. Llamamos, claro, llamaron en vivo. Ya, y ella, como había estado ella como había estado jodiendo con eso de la videollamada el día de mi viejo. Sí. No, y, ¡ya, Piz! ¡Ya, a tu videollamada! Y se escucha atrás en el carro, ¡calla, chuparrata! Sí, claro, quedó ahí. Acá está la gente, Julio César dice, CPP de Waterman. No, sí. Juega bien Waterman. ¿Y qué te has puesto acá, güey? Ah, me han puesto para la ansiedad. Puta, que me llenen de esta huevada acá, vos, los oídos, y la boca. ¿Qué, de verdad es para ansiedad? Sí, me han puesto esa vaina, pero no sirve ni mierda. No sirve ni mierda. Son como unos... Ay, por eso que, escúchame, por eso que este huevón no podía tapar, pie. Muy ansioso. Estaba hasta las huevas. Se le venían los muñecos. No las huevadas, hombre. Escúchame, dice, mira, se come las uñas. Ese es un indicio. ¿De qué? De que estaba nervioso. No, sí, soy ansioso, pero no tiene nada que ver con el fútbol. Eras nervioso. Soy ansioso en una etapa de mi vida, ahora. Pero, ahora. ¿Pero durante qué, arquero? No, cero. Si no tenía ninguna dificultad, ni económica, ni pero de vida. Con la paz mi matrimonio de Dios, era familiar. No, siempre hay. Siempre hay. Hay paz. También, yo me acuerdo, hay ¿sabes paz, qué hacía? Pero yo me acuerdo, mira, yo lo analizaba. Claro, claro. Yo lo analizaba. Mira, ¿sabes qué tenía esa weá? Que estaba así y hacía así siempre. Yo lo analizaba, mira. Porque así. Me baila el hombro, pego pero, el hombro. La madre, pero ¿qué baila? Toca, pero baila, pues. El alcatraz, vos, baila el alcatraz. Está inestable. El que no se quema, el alcatraz. El que no se quema. Los dos hombros, ahora. Más movido que muñeco. Que huevo es cojo. Pon tu mano acá, pon tu mano acá. Pon tu mano. No, ya. Pon tu mano acá. ¿Tú puedes sacar un lateral? Ya, pon. ¿Tú puedes sacar un lateral o se te sale? Despacio, mierda. Pon tu mano acá. Pero déjame agarrar. Eres, mierda. Despacio. Pon despacio. Ya.
Ah, chucha, suena ahí. ¿Escuchas? Un conejazo. Ya, peón. Un conejazo. Sí, acá está, pon la más acá para que. No, ahí salen dos conejos. Ahí sale una rata. Estuvieron mal, güey. Escúchame, ¿tú puedes sacar un lateral? Yo tenía un pata que sufría. ¿Se le salía? Había un pata que sufría acá y no podía sacar laterales. Se le zafaba el hombro. Puti, cuando se te zafa el hombro, tiene que venir otro huevón a ayudarte, ¿no? Para que te lo ponga, ¿no? ¡Clan, mierda! Acá dice, Paco es feo de cerca. La verdad que no. La verdad que de cerca soy más bonito todavía, coche su madre. ¡Mierda! Sí, como Ulises, el de Aquiles. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Paco qué? Paco es feo de cerca. No, en verdad no. No. Lamento informártelo. No es feo de cerca. Y sé que no porque habitualmente me pasa la de Christian Mayer en el comercial ese de televisión. O sea, habitualmente las señoras cuando me conocen y me ven en la calle me dicen, ¡eres más buen mozo! En persona, me dicen. Yo pensé que era más... Eras flaco, me dicen. Se te ve así, en televisión se te ve más grande. Sí, se te ve más grande. Sí, eso me dicen. Eso pasaba con Humberto Martínez Borosini. Pero no has tocado bien, pues, Eric. No, pero... Para hacer tu gracia... Se nota una pon para que escuche ese sonido... Clac, 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 clac. Como claro. Como firme. O sea, si hubiera roto la clavícula. Como si te hubiera cagado los paliers del carro. Pero claro. Clac, 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 clac. No te cambié de palier. Claro. ¿No? Claro. Ahí. A mí me está jodiendo una contractura acá. Acá está. No, no sé si por la acá está. La ¿dónde está Gonzalo? Dice, Bebita Delgado, como arquero ahí nomás. Paco. No. Yo estaba pensando en las palabras que... Paco, me... Europa, el debate se acabó. Paco, Europa y el debate se acabó. Es lo que dice un amigo acá. No, eso está pajeando. Yo no he dicho nada, por si acaso. Ese pero paja. ¿Sabes qué te pasa por sapo? Por es leer que, lo que te conviene. Te fuiste a... te fuiste al Pontevedra. Sí, claro. ¿No? Carajo, sí. Tu viejo me mandó videos como mierda. Para que lo pases, nunca lo pasaste. Carajo, todo. Carajo, yo ponía el VHS, coche su madre, y salía Paco Bazán, saque meta. Puta, descolgada de córner. Todas las jugadas, formaciones. ¿No? Ahí estaba. Bueno, ya. Pero no importa, acá lo cierto. ¡Mierda! Lo cierto es que. Pero no lo calle, me deja lo que termine, por sapo. Lo que hace pasa aburrido de fútbol de mi vida. ¿Dónde sale una tapada de hijo de puta? Mieta, weón, estás jodiendo. No había tapada. ¿Te vas a acordar tú que eres disperso? No. ¿Qué pasó en el 2004? No, yo tengo memoria. No, estás loco. Yo tengo memoria verdad. Larga, güey. Eso sí es cierto. Me estás difamando. No. Te voy a querellar como te ha hecho, como Ferrari te ha querellado. Primero que se veía, te voy a llevar a un. Puta, qué patero. No, yo no quiero más. ¿Qué patero? ¿Para qué sigues hablando ya? Si tú mismo lo porque buscas. Porque él es el PP de Alianza, es un porque patero. Lo odia Ferrari. No. Patero. O sea, he dicho ya. ¿Qué has dicho? He girado, he jurado. Por la vida de mi hijo, de que el juicio con Ferrari no me condiciona absolutamente nada, ni para bien ni para mal. Nada, nada, nada. ¿Qué mierda me miras, conche tu madre? ¿Tienes sangre, bro? ¿A dónde? Ahí. ¿Estás caído o qué? ¿Vos qué estás? No. Acá, en la camisa. Ah, no sé. O no, grasa creo. Puede ser grasa. Se me cayó la tapa en el. La tapa de la gasolina en el tajón, coche. Estaba yo buscando mi tapa por el tajón. Ya no vayas por ahí, te van a parar, porque sí. No puedes ir por ahí. No, ahí para. Por ahí no pueden ir sin motos ni motos. Nunca me han parado. ¿Sí? ¿Dice ahí? No. ¿Sí? Está prohibido. Pero, y transporte pesado. No puede circular por vías rápidas. Vehículos menores. Solo vehículos. Así es. Solo vehículos livianos, dice. Liviano. Entonces entro yo, pegó, el livianísimo. Pendejo, pegón. Eso es encontrar un vacío en la norma y hacerla de Lozano. Pero no me para nada. Lozano se va a tumbar la segunda división. Ya se la tumbó. La Liga menos dos. Pero ya tumbó, ¿no? Dice. Sí, 9 equipos no van a participar. No, sí, pero iba a haber una reunión, dice. ¿No? ¿Sabes para qué? Iba a haber una reunión. ¿Qué quiere hacer, huevón? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? A ver, porque no lo logro nunca leer. Se ha quedado sin plata. Se ha quedado sin plata. Tamicio. Tamicio. No tiene ni para pagar la Fosati. ¿Como federación? Como federación. ¿Pero por qué no hay plata si hay un huevo de sponsor? No hay un huevo de sponsor. ¿No los hay? No hay. Hay una casa de apuestas. Hay una casa de bueno, la casa de apuestas es de la Liga. Bueno. O sea, pendejo. Hay una. La Adidas. Pero, puta, Adidas no ha pagado. Pero le está saliendo a pérdida totalmente este campeonato a 11.90. Pero ese es su capecho de 11.60. 11.90. ¿Sabes cuántos suscriptores tiene el canal del fútbol? Una radio, es la productora del fútbol. Suscriptores. 25. Él no puede hablar de eso, no lo compliques.
Ah, verdad. El que eso le, y eso hay que ser... No, su canal, su señal. No es televisión, no es radio. Es televisión, pero tienes que suscribirte. 1160, ¿no es la productora? 1190. Ah, 1190. Vete, la pegas de vivo, baboso, ¿ves? ¿Qué vas a defender es que eso? Yo no estoy defendiendo nada. Que te quieres burlar de mí. Tú quieres burlarte de mí. Burlando, no, de ti no. Payaso. ¿Quién dice tu huevas que haces en el canal, huevazo? Todo venido a decirnos que somos chupapigas los dos. Sí. Sí, ya demuéstralo. Demuéstralo, pez imbécil. Demuéstralo, pez imbécil. Porque es tu primo. Sí, y traía buenas contrataciones. Hacía buenas contrataciones. Sí, sí, sí. ¿Eso es verdad? ¿Hacía buenas contrataciones? Sí. ¿Quién? Sí. Barco. Puta, te digo 10 ahorita. A veces sí. 10 te digo. A veces sí. A veces sí. A veces sí. 10. A veces 10. Arriola. Ese fue bueno. El 9. El 9. Se cansó. Este tú también no sabes nada también. Tú no discutas, no discutas. Tú vienes acá solamente con la pierna en alto queriendo venir a encender la mesa, güey. El colombiano, ¿cómo se llama? El colombiano, uno medio conguito, así que. ¿Qué sabes? El back central, ¿te acuerdas este? El Hugo Rodríguez. ¿Cómo? Perea. Perea, guau. Pero el hombre dice que. Su padre fue mejor. Sí, claro, el seleccional. Y Zapón juega bien, güey. Sí, jugaba bien. Y Zapón juega bien. ¿Qué otro? Leal jugó en Leal, San Martín. Sergio Leal. Jugó en Cristal y San Martín. San Martín, sí. Viti, Pablo Viti. Pablo Viti. No, ese le regaló la plata. Pero ese, no, fue la 1. La 1. Le dio todo, Pacheco, le dio todo. Trajo dos africanos que después regresaron a México que la rompieron. Dacoy. Dacoy y el delantero, Akeloba. Que fue en los estados de Lobo Buap, que la rompió. No, sí, jugaba. Pero sí. Antes traía mejores contrataba jugadores. Bien. Y entonces, ¿por qué habla huevadas y decís que no? Ovelar no era una buena contratación, ya vamos 6. Sí. Ya vamos 6. El Búfalo, el Buffy. Sí, claro, él lo trajo primero a la San Martín. Galese. Farro. Galese es producto de... ¿Vos qué te quieres reír? Este es nocivo, este es malo. Sí. Este tira la piedra y esconde la mano. Es un falso profeta realmente. ¿Por qué? Porque no te quiere meter en la colada. De no, 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 porque no, porque está hablando, dice, Galese, ya, ok, y Farro, y se quiere reír. Pero Farro, ¿por qué te quiere reír? ¿Por qué te quiere reír? Y se sigue riendo. No, para minimizarlo a él, ¿no? No, no tengo nada que ver yo. Ya. ¿Yo qué tengo que ver? ¿Tú crees que yo me siento aludido? Ya, pero estábamos hablando de 1160 y no contra ti. No, tú, ya voy 9, ya voy 8. Ya, si tú quieres, no participes porque en verdad sí te perjudica, porque tú no tienes por qué mojarte en una conversación. Pero está bien, pero... Barco hacía buenas contrataciones extranjeras, ya, okay. No hay lugar a duda. Me estabas diciendo que Lozano, ¿cuál es el tema de Lozano? Tú, según tú me dices que no, no hay billete. Ya. Y quiere, no hay billete. Quiere romper la segunda división y... ¿Pero por qué? Escúchame, reducirla a la mitad. ¿Para qué? Para que sea más fácil la llegada a la Liga 2. No te puedo creer, ¿del Chomoyape? ¿Del equipo ese, de Juan Pablo II? De Juan Pablo II. Pero está en Liga 2, pues. En Liga 2. O sea, para llegar a primera. Claro. No, no puede ser. Ya soy yo muy malévolo. No puede ser. Y tiene plata para contratar jugadores. Y está contratando buenos jugadores. De verdad. ¿Eh? ¿Así malévolo es? No le importa. ¿En serio? Sí. No, eso es una elocubración tuya. No, yo creo que sí. Tiene que ver. Tendría que ver con el antecedente de Copa Perú. Juan Pablo Escur está metido en la huevada. De hecho, desde el año pasado que no quiso ir a jugar a la altura. Los trajo todos a Lima. A Lima. Con el tema de la seguridad. ¿Qué tal? Tenía que ir a jugar a Juliaca. ¿Qué tal concha? E hicieron la finalísima acá. En Lima. Puta, que... Para que no vaya a jugar a Juliaca. Por ejemplo, eso no. Ignoraba el tema. Imagínate. Yo no. O sea, el tipo es realmente... Pero escúchame, pero el contrato que tienen con 1190 es por 12 años o 13. Es una mierda de contrato. 13 años. Una mierda de contrato. O sea, tiene 13 años de chamba, loco. No, yo ¿13 años? ¿No dura ni uno más? No. ¿No dura ni uno más? ¿Tú crees que esa empresa va a trabajar a pérdida? ¿Pero pierde, ¿por qué a pérdida? Pierde. Tiene 25.000 suscriptores. ¿En dónde? En total, en sus canales, en sus redes, en su Gonzalo. Pero, o sea, con señal tiene más, Quique. ¿Por qué te molestas? Tranquilo. Con señal tiene más. ¿Por qué te molestas? Participa, muchacho. Porque te veo huevado. ¿Qué pasa contigo? Tampoco le digas así. En la tarde no se está en la tarde. No he llegado tampoco. Está desgastado todavía el viernes. Cierra la puerta, por favor. Chapa, ponte la puerta que la señorita esa no venga acá. No, es que después de las peleas vienen las reconciliaciones. Ah, y después de las reconciliaciones viene el fragor, ¿no? Carajo. Entonces está hecho leña, lo han hecho leña. O sea, le han sacado todo. Está chaqueteado. Chaqueteado. Ah, ya reconcilió, reconcilió. Chaqueteado. Parece que sí. ¿Reconciliaron? ¿Sí? Sí, le han tenido que pegar el pájaro de nuevo. Se lo han Se lo rompió todo. Se lo mató, lo mató. Puta, ya le dio de alma, le dio. Ah, bueno.
hasta que se calla no puede más con su alma. Lo han tenido el fin de semana, puta. Ha dejado el alma el flaco. Ah, ah, bailamos el tubo. Lo han hecho subir al tubo. ¿No? Bueno, bueno, ¿sabes qué? Yo no creo... logro superar todavía ese no, capítulo de viernes. No, pero no lo puedo superar. No, pero ahí yo vi no puedo superar, la yo verdad, perdóname. Pajero. No puedo superar el momento en que tu novia modeló. No puedo superar eso. Nunca imaginé que iba a ocurrir una cosa así. No lo puedo superar. A veces entro a leer los comentarios nada más. Escúchame, pero. Bueno. Pero también. No, también. Sí. Le voy a regalar algo acá, man. ¿Qué ha pasado? Dice la gente aquí que estás más seco que el limón de molientero. Mira, mira. Yo me tengo que reír, la verdad, nada más. Graben el programa, carajo, antes que lo borren, que esto solo pasa una vez cada 1000 años, con chesumare. programón, qué buen inicio de parada, febrero. De la parada. Ahora no puedo ni dormir por andar riéndome cada vez que consigo el sueño. Pero no, pero lo último tuyo fue deplorable, estar mirando. Acá la gente dice, Judastor, se te abre el picarón cuando hablas de tu alianza. No, el picarón. Se te abre, dice, picarón. Bueno, pero bueno. ¿Para ti entonces es favorito la U? No. Entonces, no lo es. Épico, carajo, épico. Fue épico, la verdad. Fue un programón. Sí. Programón, bien. Super like. Ya de una vez, denle los luces, los lúmines, los Oscar, los Emmy, el Grammy y los Irse. Ay, ay, ay. Ay. ¿Paco ya se fue? ¡No! Es puro show, dice. Es puro show, es puro show. Sí, sí. Tu sí. ida fue show. ¿No? Sí. Tú desde aquí saliste pensando que no te iba, ¿no? Sí, estabas esperando mi rescate. Estaba molesto. Estabas esperando mi rescate. ¿Sí? Sí, de hecho. Sí, ¿no? Tú sabías que te iba a rescatar. Yo sí, pero te, yo pero siempre te, voy a rescatar. Pero te tardaste, weón. Me tardé. Te tardaste. Me tardé, pero es que yo no venía. Si yo estaba en la puerta y decía, ¿a qué hora viene? Este hijo de puta. Claro, no viene este maricón, carajo. Yo esa que... parte, por ejemplo, sí es yo. Sí. Tu parte, la mía no. Yo me quería ir, pero también quería quedarme. Te quería quedar. Te quería así. Sí, tú eres me quería un cagón. No, deja de decirme cagón. Yo te lo digo dando el pincho, ya que sí, me digas cagón. Pero acá el pincho, si no se para esa huevada. Si se para. No se para todas las mañanas. Hoy, que no lo use, no quiere decir que no se pare. No se para. Si se para, huevón. Y aceptó que no se para, huevonazo. Se despierta con la... Y aparte de eso, te cagaste de risa acá y se quedó parado ahí diciendo como guiñando el ojo, diciendo, me voy o no me voy, me voy o no me voy. Cagón, fuera. No, fuera de acá, güey. No conoce. No se pelee, se rompe la magia. Se va. Rompe se va. La magia. El que se quiere ir se va. Rompe la magia. No, no amenaza con irse, se va. No, yo quería irme. No pero... te querías ir. No te querías ir. No me quería ir. El mejor programa del año, sin dudas. En pero toda ya también la... tú deja de leer, huevada. En toda la... Pues el otro se va a querer ir de verdad. Ya tú no no, no, no. Oye, esas calatas. Déjalas ahí. No, también. Mira, brother. Oye, eso está mal. Mira, con mi chipote. Sí, escúchame, pero ¿por qué tienes calatas? ¡Está calatas! Sí, hay puras calatas. Sí, muchas. Ver, pero ahí no desglosas nada. Todas son calatas. No, no son calatas. Oye, sí, bro. Todas son calatas. Este para jalándote este es la tripa. Hermoso jeropa. No, no, no. Este es una sí. amiga. Sí. ¿Cómo se hace? ¡Pásale TV digital! No, no, este no. Este es tan curioso. Escúchame. Este es habla con... Oye, pero este ahí no habla con... Habla con él. ¡No, fue la mierda! Pero ¿qué tal esposo? Estás mal, loco. ¿Por qué? Porque tú estás sexualizado. ¡No! Sí, sí, sí. Tú estás tomado por el mal, weón. Puro tomado culo. Por el mal. Puro así, culo. Así. Llévalo a la iglesia. Sí. Llévalo. Detenido, carajo, me voy. Detenido. Sí, me voy. Sí, sí, sí. Y de rodillas. Mi celular. Sí, se lo llevo. Oye, escúchame, no, pero ¿sabes qué? Sí es cierto. Lo hemos bajado tocado. ¿A quién? Aquí que sí, weón. No sé, ya, ya supera, viejo. Ya pasó. Pues ya pasó, ya son una semana. Ya. Pero por eso. Pero participa. Ya, ¿qué quieres decir? Nadie ha descansado. Nadie. No, nosotros, vamos con todo. Vamos con fe. Vamos con fe, no, muchachos. Sí, estamos de temprano. ¿Por qué no has descansado? Porque tengo eventos que toda la semana estoy con la gente. Dime, ¿y tu novia te está siguiendo? O sea, está ahí atrás. Va así en un taxi así, agazapada así, asolapada así, seguro. Porque, escúchame. Algo me está quedando claro. Que los lunes empezamos menos... Pesados. Oxidados. Sí. Los lunes. Nos falta brillo. Nos ¿los falta, lunes? Nos falta lucidez. Nos falta... Si los lunes hemos tenido un montón de... Sí, pero no, no igual que el viernes.
miércoles va mejorando la huevada. Pero eso no se va a repetir, a menos hoy que... Hoy día ya ustedes han mechado. Hoy día tenemos más likes que el lunes. A menos que tu flaca venga todos los viernes... A ver, ¿cuánto te quedas ahorita? Como sus 5 minutos. Que tenga su bloque. Como su bloque de catarsis con Caro. Y venga como que a cuadrar... ¿Cuánto tenemos ahorita que nos están viendo en vivo? 5.700. Ya ves, llegamos a los 6.000. Ahorita llegamos a 6.000. Pero denle like, familia. Denle like. Claro. Ya. Tiene que darle like. Tiene que darle like. Claro, la gente no le da like, hay veces al en vivo no le están dando like, esa es la diferencia. No estamos la gente dice que en el programa de es Mauri normal, es normal, ¿eh? De que los el martes muy... me maletearon en el minuto 28, pero la verdad no me interesa. Eso he leído también, sí. ¿A dónde? ¿A dónde? Pero te ha maleteado de verdad, ¿has visto? Pero no me importa. No, ya. Pero ¿has visto o no has visto? Que maleteé, me llega el pincho que me maleteé, así me llega el pincho. Que Mauri te ha maleteado. Está bien, ¿sí? Que me decía maleteado. Che, hazme famoso, Mauri, hazme famoso. Dice que Loret de Mola, rico apellido burgués, además. Ese apellido es millonario de todas maneras. Ese sí me caga. Porque mi viejo era un médico esforzado que se sacó la mierda. Mi viejo era un abogado esforzado. Así es, esforzado. Profesional, o sea, mi viejo no nació en cuna de oro, ¿eh? Mi viejo nació en Piura, mi viejo era un hombre de provincia, mi abuelo fue Cajamarquino. Mi viejo se rompió el culo en la era abuela. Cardiólogo, ¿no? Mi viejo era pediatra, cirujano pediatra. O sea, yo tuve la suerte que mi viejo se esforzó mucho. De gran prestigio. Sí, claro, mi viejo se esforzó mucho porque Dios le regaló la gracia de ser un talentoso con las manos, claro. Y era un gran cirujano. Pero mi viejo era de padre cajamarquino. Claro, y claro. Mi abuelo fue, mi abuelo, o sea, era... Por eso salió Blanquiñoso con José. Sí, y mi abuelo era... Cajacho. Y mi abuelo era hijo de otro canal. Claro. O sea, mi abuelo era, claro, era de otro canal, de un hacendado que fue diputado por Cutervo, que fue muerto, los militares lo mataron. Una especie de... Digamos, de costado, en el canal B. Ya. Mi abuelo, en paz descanse. Con señal. Carlos Bazán, sí, literal. Lo llegaste a conocer. A él. Lo conocí, bueno, a los 5 años, cuando tenía 5 murió, que también fue médico militar, además. Mira. ¿Ya? Ah, mira, ah, entonces de ahí estuvo en la guerra del 41. Me dice rarísimo. Estuvo en la guerra del 41 contra Ecuador. Hay una película de un... Mi abuelo era un chato así, pero era macho parador. Escúchame, ¿tú viste la película? Y mi abuelo se casó con una alemana judía. Mira, los huevos, o sea, ¿me entiendes? Era un galán, pero era un chato cajamarquino. Y a los 14 años se vino a Lima con su madre. Con una mano adelante y una mano atrás. Y se quedó allá un hermano porque no tenían dinero. El hermano de mi abuelo, y se murió de pena. Chibolo, porque tuvieron que dejarlo. No tenía padre, la madre se vino con su hermano y se quedó solo. Oh, o sea, de familia sufrida. Yo no soy de familia burgués, aristocrática. Yo tampoco. Que me regalan una mesa y me dan este auspicio porque tengo un apellido. No lo soy. Yo tampoco. No lo he sido. Yo soy Bazán. O sea, tú un apellido provinciano. No lo sé. No lo sé. Pero lo estás insinuando. No lo sé. No lo sé, quizás. Pero yo le estoy diciendo. Se lo estoy diciendo al señor. Al señor. Ah, ok, prosigue. El señor Mauricio, según lo que dicen acá, Loret de Mola ha hablado mal de ti. Pero no, ha dicho cosas terribles. No hay problema, no hay problema. Todos mienten, todos mienten. ¿Ah? Todos mienten. Pero si quieren... Se ha quedado dolido, Mauri, lo entiendo. Ahora, yo lo quiero. Si quieren que pise el palito, no voy a pisar el palito, porque te cuento algo. Yo tampoco. A pesar que a esa mesa no la vea nadie, no, el de la tarde... No sea. Esto sí lo veo. No, la mesa del otro. En la tarde. Esta va a rebotar. Es la que dice, ¿cómo que se llama? ¿Cómo le dicen? No, a pesar de la mucho mesa. Rebota. Los de nosotros. Ah, ya. Yo estoy hablando de la mesa de la tarde. Del rosadito. Ya. Ya. Okay. Ese es en la tarde. Ya, que ahí, okay. Ahí lo han puesto. Ese sí, es en las tardes. Que le debe la vida a Mr. Pitt, malagradecido. Que se la debe. Pero tampoco reniegue si no sabe nada. Si no sabe si habló o no. Está que habla nomás. Ah, ya, pero tranquilo. Yo no voy a responder. Porque esa mesa que él tiene, yo tengo ahí buenos amigos. Pero aunque después digan que en la tarde no es una mesa, en la tarde no es con azúcar. No, en la noche se ha metido palo. Dicen que a mí, pero me da igual, ¿ah? No, pero en la noche, entonces ha sido la mía. Te defiendo, tú eres mi amigo. La metida de palo a ti es en la noche. No sé, dicen, pero no me importa, no le voy a responder porque yo tengo esa mesa. Pero si le está respondiendo. No le estoy respondiendo, porque yo en esa mesa tengo gente que aprecio. Al Pato, lo aprecio. Claro. Yo no sé si soy amigo de Henry Quinteros. Pero yo el Pato Quintero. Yo no sé si él me considera amigo, pero yo lo aprecio. Okay. O sea, he coincidido con él en una selección sub-23. Me parece una estupenda persona. Lo conozco a su hermano, a Julio, que es buen tipo. No. O sea, yo al Pato lo aprecio. Yo también lo aprecio, ¿sabes? Al Condo, lo quiero como la puta madre. ¿Tú crees que eso quedó resentido? Ni mierda. ¿De qué?
de que yo lo criticaba mucho al Pato Quintero por su lentitud. Sí, no sé. Pero era, era lento en la cancha, pero acá era rapidísimo. Y tenía una técnica, no jodas, pero en la selección un nunca, crack, nunca logró imponer. Pero porque hay otro ritmo de competencia, claro. Pero en Alianza, en el Ex Poznan se paseó. Figura. Tenía una técnica. Un jugadorazo. El Pato Quintero, ¿cómo lo voy a criticar a una persona que es una buena persona? Pero nadie está criticando, tú te estás yendo por los extranjeros. Pero acá están diciendo, acá me están diciendo. No, nada, solo dijeron que habló de Gonzalo, ¿no? Ah, ya, ok. Okay. Volví otra vez. Me he confundido. Ya. Es que yo doy rating también. El Cóndor. No, puta, el Cóndor bien. Yo lo quiero mucho. Yo tengo con él una historia muy bonita con él en un partido eliminatoria en Argentina. El Cóndor es un crack. Es gordo. Yo lo admiro. Es un crack. Yo lo admiro. ¿Tú sabes que el Cóndor lo reconoció? Ese cojón se fue 11 años del Perú. Al Cóndor lo reconoció Maradona. ¿Así? Un día estamos, nosotros viajamos con la selección peruana y con Uribe al proceso de eliminatoria en el 2001. Sí. Y estaba ¿en la Copa América? Sí, no, Copa América no, partido eliminatoria. 2001 fue Copa América en Colombia. Pero después vino la eliminatoria. Claro. Que perdimos 2-0 en el Nacional de River. Sí. Y ahí, el Monumental de River, y tapó Miranda, que en paz descanse. Sí. Yo estaba de suplente. Y yo, el Cóndor, éramos patas. Estamos en el ascensor y habían cerrado ese hotel, era el Sheraton, creo, que estaba en Puerto Madero. Lo habían cerrado por completo, claro, porque iba a ser la despedida de Maradona. Claro. A los pocos días. Sí, me acuerdo. Que venía el pibe Valderrama. Todo. Dice que Bailey se hospedaba ahí y varias veces se chocaba con él. Claro. Stoikov, venía Pesillita, vino Solano. Todos los bravos. El golf. No, allá en Buenos Aires. Allá en Buenos Aires. En Puerto Madero. En el hotel Sheraton. Ya. Vení, todos ellos, y en la noche llegaban unos gatos también, tremendos gatos. Sí. No sabe lo que era eso. Me imagino. Sí, no hagamos más comentarios porque después nos banean como pasó contigo en la presión, pero... Ya. No, lo que yo vi ahí, lo que estos ojitos vieron, no, porque los banearon, pues ustedes lo fundaron porque dijeron hicieron un comentario al respecto, ¿no? Ya. Ya, ok. Y entonces bajábamos con el Cóndor por el ascensor y se abre el ascensor y había una comitiva enorme. No sé lo que era, una comitiva, pero gigantesca. Ya. Los ayayeros que hay, pues, miles, ¿no? Sí. No, manganzones. Y se abre así y entra Maradona, loco. Diego Armando, estaba hospedado en todo un piso. Ahí lo tuviste ahí. Así lo vi. Chatito, puta, un macizo. Lo vi así, yo me quedé así. Sí. Y Maradona le dijo, Mendoza, sos una pantera, ¿eh? Lo tenía referenciado, sabía quién era el Cóndor. Sí. O Mendoza le dijo, sos una pantera, ¿eh? Sigan, muchachos. Sí. Y se cerró la puerta y él se quedó sos ahí. Sos una pantera, sí, le dijo. Puta, sí, lo cagó al y yo con el Cóndor tengo una linda amistad, lo aprecio mucho. Y buena persona. Es una gran persona. Sí. Mauro Cantor es mi pata. Tuvo una declaración desafortunada. Hemos estado hace poco en Moquegua. Tuvo una declaración desafortunada. Yo juego porque me paga. Y esas declaraciones lo marcaron de por vida. Pero yo me acuerdo entonces, que yo chambeaba para Canal 4 que tenía los derechos. Y puta, un día me dice, entrevista a Mendoza. Yo, puta, me decía, ¿qué chucha vas a entrevistar a Mendoza? No va a hablar ni mierda. Puta, salió una entrevista de la puta madre. Porque el huevón es, puta, es tratable. Y las veces que lo he entrevistado, o sea, en la radio, nos hemos cagado de risa. Lo tenía referenciado y a ti te saludó también, Paco, supongo. ¿Quién? Maradona. Ni sabía quién era, o sea, pendejo. Bro. Pero yo no lo estoy diciendo de gracia, te saludó, saludó. Ah, me saludó, sí. No te tomaste una foto. Eres Superman del Pontevedra, no te dejo. En el 2001 no había... En el 2001 estaba en Pontevedra. No estaba en el Pontevedra, estaba en el... Ese rebocito. Estaba en el Huancayo en el 2001. Oye, pero ¿por qué? ¡Superman de Pontevedra! En el 2001 estaba... Ya vi tu video, que me lo has jugado tú. En el 2001 estaba en el Huancayo y vayan al archivo y la prensa, que no mucho me quería, la escrita, me eligió unánimemente por promedio el mejor arquero de apertura. Ah, chucha. Si no pregunta la Mosquera. Tampoco fui tan manco, ya dejé de joder también. No, si no iba a ser mala fama. Y usted goza con eso. Sí, tú gozas con eso. Yo siempre he dicho que mi figura de usted es el rubio que sacó a mano cambiada. Así es, mano cambiada. Tenía sus cositas. Joder, hombre. Apareció un gringo. Y va a haber un Bazán que va a romperla, que es Emilio Bazán, que es mi hijo. Excelente. Ese va a ser mejor que su padre. ¿Arquero también? Sí. Puta, no hay que hacer mucho tampoco. ¡Puta madre! ¡La dejas picando! No se tiene que forzar. Y Mauro Cantoro, con quien compartí vestuario en el 98, fuimos campeones, porque yo era tercer arquero. Sí. También fui parte de ese plantel, salí suplente en unos partidos, campeón nacional con la U de Piazza. Después me lo he encontrado y nos hemos saludado siempre con mucho afecto, con mucho amor. Mauro es un tipazo. Entonces, ¿pero para qué se lo lleva, pues, Mauro? No, bueno, habla tú con Mauricio, pues. Se lo llevó a... Él le ha mordido la mano a Mr. Pitt, sí, que lo sentó en una mesa al mediodía, le dio
le dio vida. Y es un tema que ustedes tendrán que zanjar ustedes. A mí no me metan. Pero acá me está diciendo que me han maleteado. Yo no la voy a poder responder porque yo aprecio mucho primero a esa gente. Primero que vean, hay que ver si es que lo no me importa. Ya no quiero ni verlo porque yo aprecio mucho a esa gente. Yo también. Sí. Yo he dicho que no voy a hablar de esa gente. Ahí está, la gente, dice 5 puntos. El palito, porque yo nunca he vivido de los colegas. Ya. No, salvo que se metan conmigo. Pero bueno. Y también escojo mis enemigos, ¿ah? ¿Eh? A los bocos pegados en la pared no les doy bola. No les doy bola, lo siento. Lo siento, muchachos. Pero bueno. Yo la verdad que no creo cuál sería el palito que te pueden dar, ¿no? Porque en realidad no entendería. ¿Qué has dicho? No has dicho nada. No he dicho nada. Si tú te fijas en los números, como dice... He dicho la verdad. ¿Cuál es el problema? He dicho la verdad. Salió corriendo cuando las papas quemaban, se llevó sus auspicios y se llevó a Arica y se llevó al Toro Catoro. Listo. Sí, ¿cuál de eso es mentira? ¿Qué de eso es mentira? Que lo que sí tiene suerte o hay una facilidad para conseguir auspicios importantes, ¿no? Eso es su habilidad, ¿no? No, eso es verdad, Paco. ¿De qué? Sí. El tema de los auspicios que hablas tú. Sí, bueno, pues tiene muchos contactos, ¿no? Bien por él. Sí, claro. O sea, lo que no tenemos contactos el nosotros. ¿El papá ha sido ministro o no? Claro, ha sido ministro. Loré de Mola ha sido ministro. Ha sido ministro. El padre ha sido ministro. En la época de... No sé si de Alan García. ¿O de Belaunde? No lo sé, vamos a buscar. Creo que sí ha sido porque ministro. Porque no lo sé, pero el padre ha sido ministro, ¿no? Un tipo muy exitoso. Debe ser un tipo muy exitoso y muy brillante exitoso en lo que hace, porque, ojo, que antes ser ministro era como que era un cargo de honor. Y a Mauri le jodía la lisura. Cada programa, puta, sufría conmigo. En lugar de disfrutarte, a ti hay que disfrutarte, hay que gozarte. Sí, no, tú eres un personaje. Por eso que yo, cuando el hombre dice, hay que meternos un pisco sour, yo voy. Porque yo lo escucho. La vez pasada se pasó una hora tratando de explicarme que en el celular siempre es con Aurelio. Puta, el padre fue Aurelio Loré de Mola. Sí. No sé. Creo que sí. Si fue su. ¿No? Ministro. Abogado, imagínate. Y político, claro. Fue ministro de defensa durante el gobierno de Alejandro Toledo. No es muy. No es muy. No, recién. Antiguo, recién nomás. Y ha sido diputado en dos periodos. Sí, es un exhumo. Es un exhumo. Sí, político. Es un tipo conocido. Es un político de mucha trayectoria. Creo que. De mucha trayectoria. Además, mira, qué curioso. No solo su padre, sino también su tío. Sí, si hablamos contactos hay. Si hablamos. Si contactos hay. No sé si es su padre, pero qué curioso. Mira, fue diputado de la República. En el periodo del 90 al 92. O sea, a mí mi viejo me dijo, su papá ha sido ministro, mijo. Eso me dijo mi viejo. Su papá ha sido una carrera y un tipo honorable, mijo. Intachable, sí, no lo dudo. Honorable. No, pero es que eso también es la suerte, ¿no? No todos nacemos en la misma situación, eso es algo que ya sí, también no hay que repetirse él no tiene la culpa, pero de ninguna manera. Yo no reniego de Timoteo. Y él es aprovecharlo. Y él es un caballerito. Yo, por lo menos cuando yo estaba ahí con él, siempre no lo dudo, siempre ha sido buena onda, sí, es una buena persona. Chico, tranquilo. No le gusta mi estilo. Eso es claro. Pero bueno, pero no le gusta. Pero debería disfrutarlo, porque no le gusta. Hay que disfrutar a las personas como son. Y justo yo dije chuparrata. Aquí. Estamos haciendo una. Es que te hacemos daño, porque escúchame, este es un show de medianoche y la mesa de Mr. Pitt, la presión. Y hay una. Es más alturada porque es más pronto. Una publicidad de Cabify. Y tú ahí piensas que estás acá. Cabify, espérate. Ya. Entonces, yo tengo claro que durante la mención no puedo decir ni mierda. Calladito. Pero Cabify tenía una secuencia a la semana que traía tres invitados. Y le hacían preguntas a los invitados. Entonces a uno le dije chuparrato. No, acá dice la gente. Puta, y eso guay desencadenó de que Cabify tome la decisión de irse. Acá te digo una cosa. Cagaste. Según Mauri. Ah, él era. Ya no va más. Después de tu chuparrata, no va más. Ah, pero él lo trajo. Él lo trajo, era suyo. Y se fue Cabify. No, pero Cabify se fue no por el chuparrata. Se fue porque se estaba yendo a Perú. Se fue porque es su chuparrata, no, pues. No, se fue. Sí, dijo, yo no quiero que tenga chuparrata de Núñez. No, porque lo mío pasó a segundo plano total y salió lo de las chamas. De que si Venezuela le gana a Perú... Ya, cállate, pese a no acá. Cállate, ya. Pero ¿por qué? Por eso se fue Cabify. Por eso se fue Claro y por eso se fue este... Ya. Todos calma. Por ese tema, no por el chuparrata de Cabify. Paco, todos los ocasiones. Yo no, yo... Ahí está el Castor, mira, qué honorable Castor. ¿Hemos cortado de verdad? Pero acá la gente dice, mira. ¡Cabro este huevón! Acá la gente dice. ¡Sortija de mierda! Pero sí nos están escuchando. No ha cortado, pone ahí su dibujito. Acá la gente dice que en el minuto 28
Se ríe Cóndor Mendoza, pero no sabemos. Se ríe de todo. Se ríe de todo. Y se ríe de nerviosismo. La vez pasada no lo dejaron hablar en todo el programa. No habla, pobre muchacho. ¿Ah? No habló en todo el programa. Sí. ¿No te acuerdas que dijiste? El Cóndor se ríe porque es su personalidad. Él se ríe de todo. Él se ríe de todo. Sí. Es su personalidad, él es así. Cuando falló el gol, cojudo. Él se ríe de nervios, de nervios, es cohibido, es un muchacho que tiene es tímido. Yo le tengo buena onda. Es un pata de la puta madre. Tiene buen corazón. Él se ríe. Él se ríe más de lo que habla. Exacto. No, claro. O sea, es que causa, mejor no lo ayudes. Déjalo ya. Pero no, ya está. Sí. Pero ya, ¿para qué seguimos? No, ya, pero escúchame, yo no voy a caer en, no voy a caer en el juego de esta persona. Y entonces no lo mencionen. El Cóndor se ríe de todo porque es su personalidad. Él es así. Es así. Él es díscolo. Es así. Ya, y si se ríe de mí, qué chucha, pero a mí cae bien. A mí también. A la mierda. Y ya. Si él no me considera su amigo, no me importa. El pero ya, listo, ¿para ya qué seguiste? ¿Cóndor encaja en esta mesa? Puta. Ni mierda. Sí. No, ¿cómo no? Costaría. ¿Por qué no? No, que le podríamos sacar, ¿no? Claro, le sacas todo. Un sacador de cosas. Se reiría, ¿no? Te explota. Te contaría todo. Contaría cosas, claro. Tú eres minero. Sacas el... ¿Yo soy minero? Sí. Tú estás huevón, ¿no? Tú eres minero, sacas... No, yo no soy... Saco petróleo. Saca petróleo. O sea, yo penetro ahí hasta que tenga contacto con el crudo. Cuando van a cerrar la mina, tú sigues ahí con... Escarbando la mierda. Ah, ¿te gusta sacar oro? Saca oro de donde. Marca oro. Guarda no, que uno. No, pero si me refiero a cosas de uno. Guarda ahí. Por ejemplo, yo no declaro cosas no sé que este vos me ha hecho decir. No, no, por supuesto. ¿No? Yo saco lo mejor de ustedes dos. Ya, tranquilo, Pete. Sí, tranquilo, Ferrando. Son. Tranquilo, Ferrando. Yo sé que es tu ídolo y quieres ser Ferrando del Perú. Sí, sí, pero tu color te condena y tus ojos también. También me caga, sí, lamentablemente. Te caga. Pero puedo mirarlo. Porque Ferrando era Sambo. El más grande de todos. Ya, el más grande, okay, de todos. El más grande, pero, de todos. Pero, de la historia. Pero tu madrina. Él inventó todo. La madrina. Él inventó todo. La madrina. La está dejando con mucha play. Él inventó todo. Sí, todo. Como Pelé. Cuando inventaron el fútbol, Pelé ya había hecho las jugadas que hoy vemos. Sí. Ya, igual Ferrando. Las menciones, todo esto que ahora hacemos, Ferrando los hacía. Pero acuérdate, su programa parecía, era un mencionario. Bueno, pero estábamos hablando del clásico. Tú sabes que lo votan, ¿no? No, perdón. Los militares toman el canal y lo citan. Y el señor Ferrando, usted va a tener que ganar la mitad. 10.000 soles se acabó. Va a ganar 5.000. Dice que si le ha sacado... ¿Se queda o no se queda? Y eso es lo que dijo Ferrando. General, ¿dejaría poner un avisito atrás? No hay problema, ponga los avisos que quiera. Si hizo millonario. Claro. Si hizo millonario. Bueno. Sibarita, leche magnesia Philips, cocina surge, faucet, ¿cuál otro hay? Los comentarios han venido con bicicletas Caloi, una locura. Pinturas, CPP. CPP. Sí, claro, ahí viene CPP. Paquito Basán. Tú también. Acá la gente dice que eres CPP 1190. No lo digo yo. No lo digo yo. Pero también hay otras cosas que están diciendo. Sí, yo estoy leyendo todo. Yo leo todo. Acá está la Biblia, voy a leer. Tu madrina, que no sé por qué no dices. Cagón. Aquí no. Es un cagón. ¿Qué dice tu madrina? Yo leo tu madrina. Claro, dice. Pero claro, que la madrina lo mató a Ferrando, dice. Lo mató, lo descuartizó. Una mierda fue. No ya, pero hablemos de otra cosa. Me dolió en el alma. No, hablemos de otra cosa. Como si me flagelaran a mí, fue. Bueno. Me hicieron una emboscada y lo mataron. No, a Ferrando. Lo mató esa No. Murió no. por eso. Ferrando. De depresión. Hoy no podría. No podría. Es lo que hacía Augusto, hoy no se podría hacer. Pero si ponía. En un momento ponía goles. Engrasaba los pasamanos y las señoras se caían a la piscina, inflable. Se burlaba un poco. Se burlaba mucho de esas cosas. Porque a la gente le gusta la burla. Sí, le gusta. Espérate, cuidado, le gusta el sufrimiento. Bueno, ya. Si ahora le gusta más el chisme. Por eso que por ende ahora el chisme paga. Exacto. Ha pagado siempre. Nada cambiado. Es morboso. Dale, vamos con superchats. Hay que correr. Estamos tarde, ¿eh? Hay que correr con los superchats. Oye, era 1:35. Bueno, dame un segundo antes del superchat. Dame un segundo. Ya, es el clásico, porque hablamos de fútbol. Sí. ¿Quién era favorito? Le digo, que diga él. Te dije, yo creo que no hay favorito. Yo creo que para mí, creo que llegan los dos parejos. Llegan parejos. Porque la U pierde mucho sin Ureña. Pierde mucho. Pero me jugaría por un empate con goles. Y ha traído un delantero cagón. Ojalá que... Puta, por ahí me esté pelado. Dice que está con depresión. He leído en el Trome
que Dorregaray está deprimido. ¿Por qué? Porque los periodistas somos una mierda. Porque Perú. Hay una campaña de dice Núñez es un hijo de puta. Sí, debe ser. Parece que le dicen Castor, es un debe hijo ser, de debe puta. Debe ser, no, porque lo han se pifiado, burla de mí. Porque cuando lo sacaron contra el Grau, porque Castor, lo han pifiado. Está... ¡Muerde! ¡Muerde almohada! Muerde la mano cuando lo empujan, ¿no? Claro. No, ahí está no tu he almohada, vivido, está muerto. No he vivido mete, esa... Mete tu mordida ¿no? Almohada, tu mordida. Pues está huevo. Algo, dice que está deprimido, Dorregaray. Está deprimido. Que el departamento psicológico de la U está ha intervenido. Máximo. Está trabajando con él. Pero van dos fechas. ¿Cómo al, está deprimido? Al malo fecha no lo vuelves dos? Bueno nunca. ¿Ah? Al malo no lo vuelves bueno nunca. No, no. 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 Yo revisaba hoy su CV. Es bien, bien bajito, ¿no? No tiene. No es para ser el delantero. No, no es para traerlo. Extranjero de la U en su centenario. A un argentino, ojalá me a un argentino que ha paseado por Ecuador y que lo mandan a Chipre, no lo puede tener a la U en su centenario. Creo yo. Creo yo. Ojalá me equivoque. La U debería tener, ojalá me equivoque la U debería y sea tener, un sorno más. La U debería tener un cauterucho. Ojalá me equivoque y sea un sorno más. Un de acuerdo, 100%. Ojalá me equivoque y sea un sorno más. O la relación que tiene un bonet. Algo es que así. Es difícil encontrarlo. Alguien que no ha ¿tú triunfado crees que le facilita a Cristal que sus dueños sean empresarios de fútbol? Sí, ¿no? En algunas situaciones, sí. Pero sí es cierto también que no debe es... Debe tener mejores relaciones, ¿no? Sí, eso sí, pero bueno, en pues realidad... Compadre, o sabe la situación de los jugadores. Exacto, pero por ejemplo también tienes sabía, una... Tienes una, dicho, tienes una persona vino libre, ¿eh? Sí, y aparte de eso hay un scouting bastante bueno. Sí. El pata que ve las estadísticas del jugador anterior, del jugador el año anterior. Con este lo han chutado. Claro. Porque las contrataciones de Roberto Mosquera eran una mierda. Trajo a ese Riquelme, hermano, una cagada. Pero bueno. Y trajo después a JJ Mosquera. Ahora, yo no creo que hoy la información, gracias. La información era que había insistido con Concha y Cancha en esa posición. Sí, sí. O sea, Murrugarra, Cancha y Concha. Sí, y no, Concha y Cancha. Y no, no Pérez Guedes. Eso es un error. Pero dice que mañana va a ser fútbol de nuevo. Qué? Bueno, que ponga Pérez Guedes, que es un son demasiado parecidos. Ya, escúchame, Paco. Paco, no te preocupes que le voy a decir a Bustos que dices tú. Que dile. Mándale video. Tú ya. No conoces. Mándale video. ¿Qué le voy a preguntar? No, no, es tu pata. Pepe, lo voy a llamar a Jan. Ferrari, por favor. No voy a dejar de ¿pero por qué te molesta? No me molesto, pero la verdad yo lo voy a ver el viernes a Ferrari. Diciendo cosas. Pero, o sea, pero videollamada. Ustedes tienen un problema serio de interpretación. Porque cuando critico las actitudes del comando técnico y la dirigencia, no, yo me doy cuenta. Me dicen CPP. No, y cuando no, no la no, critico, no, también me dicen CPP. No. ¡Vaya a la mierda! Porque tú no, has hablado mal de Bordegaray. Por supuesto. Así es. Y hablaste ahora, hablaste mal de la constitución del plantel. Yo me acuerdo. Sí, vos, por supuesto. Y ahora te tira para atrás. No, estoy diciendo que no estoy de acuerdo que vaya Concha y Concha. Cancha. Cancha y Concha. Escucha bien. Que vaya aquí mejor. Chuchita. Vamos con Superchat, claro, pero primero Olimpo. Vamos con Olimpo. Y TV Digital también. Va, este para el señor Eddie Delgado que también. A ver. Atención a todos. Hoy le tenemos un regalazo. Realiza tu primera recarga de 10 soles en olimpo.bet y recibe 20 soles sin rollover para que ganes como los dioses en el arranque de la Liga 1 y la mejor liga del mundo. Ya sabes, regístrate y disfruta de lo mejor del fútbol en la única casa de apuestas online sin rollover. Juega y gana en olimpo.bet. Ok. Ayer hacía algunos números. Hay superchats. Ayer hacía algunos números. Yo decía, en vivo tenemos que llegar a los 6.000. Pasar los 6.000. Hemos llegado en 5.8. Pero no pasamos 6.000. Hemos estado en 6.2, 6.4 el viernes. Ya, está bien. El lunes. Después, al día siguiente, a las 12 del día, 1 de la tarde, ya tenemos que estar en 50.000 del día anterior. Pero estamos en 60.000, 70.000 normalmente. Claro, claro. El programa del viernes ya está en 120.000. Ese es un fenómeno que no se volverá a repetir. Pero, no, eso no se va a repetir otra vez, ¿no? Pero tiene 10.000 likes, por ejemplo, ¿no? Pero más o menos yo un tengo ratito, calculado. Un ratito. No voy a renegar, pero este Diego Chávez o de Tarao, yo siempre he dicho, o sea, si yo tengo que opinar porque he visto algo malo, lo voy a hacer. Pero no tengo nada que opinar. Si el señor Paco está diciendo algo de Lozano, yo qué chucha tengo que opinar. No, yo no he dicho nada de Lozano. No, o sea, si está hablando de 1190, etc. O sea, yo soy un blanco negro, hermano. Si hay una cosa que yo tengo que opinar o tengo claro que está bien o está mal, lo voy a decir. No seas tarado. Deberías agarrar y analizar el tema. Se me acaban las lentejas. No, hermano. Gracias a Dios puedo ir a mi casa y mirar el techo y me quedo tranquilo sin trabajar. Así que debería ser más inteligente para hablar. Ahí está. Puedes proseguir. Okay.
Me molesta cuando hablan que o sea, yo no soy un tipo, es que no soy, tú sabes bien que yo no soy tibio. No, no soy tibio, eres tibio porque, entonces no me gusta cuando te ha molestado porque acá hablo. Diego Chávez dice, no, porque estupidez, es que yo cuando hablan de tal yo no hablo porque no soy conocedor del tema. Cuando yo no conozco el tema, claro, o soy un ignorante del tema, o hablo ya, pero para ejemplo, hablar sandeces, no Lozano, me quedo callado. Lozano tiene responsabilidad directa en muchas cosas, seguramente, exactamente, las cosas que están pasando. Pero no sé, por ejemplo, esta medida de 25 jugadores. Ya, ahora, hoy día hubo con la Zafap, ya dieron carta libre. Eso lo sé. Que ahora puede ser. Pero escúchame. ¿Carta libre qué? O sea, puedes poner, ya puedes inscribir más de 25 jugadores más. Ya. ¿Tú ya sabes que en Chile se pararon? Espera, déjame terminar la idea. En Chile se pararon, ¿eh? Ya, sí. Se plantaron. Ya, ahora ya hubo humo blanco, como se dice con la Zafap. Pero ¿qué pasa? Está bien, ya. Hay humo blanco. Dice 25 jugadores. Cristal puede contratar 33, 34, inscribir, ¿no? Pero hermano, ¿pero cómo haces si UTC y creo que García, no sé qué equipo? Escúchame, pues termina. Vas y sacas en cancha, compadre, 11 jugadores y 3 en la banca. ¿Qué haces contra eso? Escúchame. Todo no puede ser como UTC, no, pero no podemos ir para abajo. Exactamente. Pero no cómo podemos tirarlo para pero abajo. Pero no puede ser posible que si antes eran 18 jugadores. Hoy Melgar, pero déjame, déjame que te corte, dejas un paréntesis. Pero sí, no, es que si no, no termino el año. Está bien, okay, está bien. Entonces, ¿qué pasa? Mano, también tiene mucho que ver cada el equipo, cada mercenario que está en cada club. Porque todos tienen 14 jugadores. Pero no me jodas. O sea, ¿qué pasa si se lastima alguno que otro chico? Eso no es problema. Cristal. No estoy hablando de Cristal, te estoy diciendo que yo UTC. Exactamente, yo te estoy diciendo que Cristal. Pobrecito, seguramente UTC, que no déjame, tiene. No tiene qué. ADT. No me jodas. Que no tiene para contratar. ¿Cómo no? ¿Acaso no tienen también los derechos de televisión igual que todos? Escúchame, ellos han puesto límite 25 porque no quieren, porque Cristal sabe que va a tener 33. Pero por y eso, la U va a tener 34. Pero que lo que va a tener 32. Escúchame, pero Gonzalo. Y UTC no puede contratar. No puede, ¿no? 33. Lateral no quiere más de 25, pero. Alianza Atlético, te estás confundiendo de equipo. Alianza Atlético no quiere más de 25. Ya, pero es que está mal, pues, porque lo que pasa es que, ¿qué pasa? No puede, escúchame, que, Paco. Cuesta más, Paco, espérate, para que 25 sigas. Profesionales y suba peso 8. Exactamente. Lo que hacía, escúchame, Paco. Para lo que se escucha, pero Gonzalo, deja terminar la idea. Sí, te estoy escuchando, vale. Entonces, ¿qué digo? Entonces, tampoco es, vamos a decir, ya, carta libre. Ya, por ejemplo, como tú dices, Cristal, Alianza y la U, que necesitan dos planteles porque tienen que afrontar todo esto, hacen esto, o sea, contratan, etcétera, o pueden inscribir, pero llega un equipo y te pone 14 jugadores, mano. Sí, claro, una vergüenza. Malo, una vergüenza. Sí, pues. Entonces también no es solo culpa de que pusieron 25, sino que también culpa de los mercenarios que hay en cada club y que están haciendo mal las cosas. Y que siempre lo hacen mal. Que no tienen ningún proyecto, no tienen proyecto de vida. Exactamente. Sí, me parece una pendejada, no, por ejemplo, no trabajan en menores. La Liga 2 se genere su propio recurso de derecho de televisión y deja a la federación y se la agarre. Eso, los derechos de televisión no tienen que entrar. Ahí, perdóname, no la tengo tan clara. Exacto, o sea, yo por eso te digo. Normalmente la tengo clara. ¿Quién tiene la plata de los derechos de televisión de segundo? Yo la tengo clara. Ya, yo creo siempre, que los derechos de Paco. Se la dieron a Nativa. Espérate. Y Nativa metió un cabezazo tipo Valeriano López. ¡Bum! Así abajo. Y no pagó. ¿A quién no pagó? A los del equipo. Yo pensé que la a la federación. Lo de... A ver, la federación le dio los derechos de la Liga 2 a Nativa. Sí. Y claro, había un canal, sí. Ya, pero y ahora ejemplo, no hay televisión. Y ahora no le doy banco a nadie. Se acabó la plata de los derechos de televisión. No le doy ni para los pasajes, no le doy para los peajes. No te doy un picho y muerte de hambre, conchetumare. Ya, pero ¿por qué? Así le dijo. Así le han dicho a los pobres clubes. Muéranse de hambre. Pero no, pero los derechos. Y Juan Pablo II llega rápido a primera. Espérate, pues. Ese es el pensamiento Lozano. Escúchame, Gonzalo. Lo digo yo. Yo no sabía que los derechos de televisión, ahí sí está mal. Muy mal. Está mal. Porque los derechos de televisión te levantan el equipo. Lógico. Por supuesto. Lógico. Después el tema. Vas a negociar cualquier sponsor, vos, puta. Oye, ¿y tu derecho de televisión? ¿Por dónde va a salir mi.? No tengo. No hay impacto de marca. Así es. Lógico. Y taquilla tampoco, porque sea una. De acuerdo. O sea, no hay taquillas en Liga 2, pero no. Entonces, la Liga 2 está muerta, naciendo muerta. Está muerta. Entonces, no pretendemos ir al mundial. Lo que sí no me parece tampoco, por ejemplo, que no puede ser posible este muerto. Que también en la segunda, por ejemplo, en la Liga 2, te quieran poner que 2-3 jugadores más de 32 años para arriba y después no más. Eso está mal. Está mal porque no debería ser una liga promocional. Exactamente. Profesional. Escúchame, es una profesional. Pero es que, escúchame, tú no te puedes imponer jugadores. No. ¿Me entiendes? Si el que tiene que jugar, juega. Así tiene que ser. Se lo gana por cualidades, por talento. ¿Qué les parece, por ejemplo, Chile? 5 jugadores extranjeros. ¿Ya? Ahora aumentan a 6.
Y los jugadores, los separaron. El sindicato dijo, paramos. Claro, pero paramos. Sí. Jugamos. Se acaba el fútbol. Acá nosotros somos los actores. No queremos más extranjeros. Los chilenos son mil nacionalistas, ¿ah? Pero hoy, en el once de Melgar, habían solo tres peruanos. ¿Ya ves? Sí, ocho argentinos. El otro día jugó Alianza. Jugó mal. Y Arias. El otro día jugó Alianza y te había de Alianza tres peruanos. Jugó mal. Mal. Melgar. Es que lo que pasa es que, claro, perdió. Ahí está. Claro, mira. Ahí está, muy bueno el gráfico de Ñola. Te pasaste pa'l culo, Ñola. Muy bien. Escúchame, está. No. Arias, el Chaca Arias, Archimbó y Carlos. Y Cáceres. Che, después todos hablan todos así. Todos son argentinos y uruguayos. Pero, ¿de dónde han salido tantos? Ah, es que así, son seis. Bueno, la bandera está nacionalizada. Claro, los nacionalizados. ¿Qué no te iba? Escúchame, pero ¿lo viste? ¿Viste el equipo? Mira, perdió 1-0 con la Aurora. Está abierta la llave. Está bien. Está abierta la llave, pero lo que viste de juego no me gustó. No, a mí tampoco. ¿Y no había altura? No, a la misma de Arequipa, 2600. Están en las mismas condiciones. La misma altura que Arequipa. No es que, no es que Aurora te llenó el estadio, que era un equipo, que era un partido con un, no sé, como una cancha llena, nada, claro, nada. Claro. O sea, podía haberlo jugado mejor, no tuvo ninguna ocasión clara de gol, ninguna. Y le meten el gol faltando puta para que termine el primer tiempo, como siempre. Vamos con ya, super ahora chat. Sí, vamos con Superchat. Por favor, Eric, no leas el chat, Micio, por favor, porque ya. Te estás sacando la mierda, dile. A mí no me interesa. No lo leas, no lo leas. A mí tampoco. Me interesa. No lo leas. Son pegados en la pared. Ya. No, exacto, no lo leas. No me interesa. Yo te defiendo. No me importa. No quiero. Gracias, no quiero. Lo de la producción de la tarde con Eric Delgado y Paco. No te defiendo. Una cagada, dice. Succionármela. Mandé dos superchats, ni mierda, no pusieron ninguno. Hasta las huevas. Saludos, muchachos. Ese para Quique. No vino, pues no vino. No vine. Estaba en la Tomás Marzano. Estaba en Marzano ahí. Estaba en Marzano arreglando. Con Ayacucho. Te ha hecho mierda. Arreglando. ¿Ah? Te ha hecho mierda. No vino. Y el huevón como bueno, putea cuando uno no viene. ¿Eh? Castor, ¿crees que se inspiraron en ti? Me amenaza, además, que si no vengo va a traer a un moco peor en la pared. ¿Ah? Bueno. Si no vienes, viene Centurión. Fuera mierda. Ya. Castor, ¿crees que sí? También tú te pones para la foto. ¿Por qué lo insultas? ¿Ah? No lo insultes. No lo insulto. Porque tú después te picas cuando te responde. Mierda, no me picó ni mierda. ¿Qué te picas? Ni picó ni mierda. Tú dejas que lo lees ese huevón, lo escuches ese huevón. No, ni te jode. Te chuchas al ese huevón. Te jode Eric Carcamán. Y tú les paras balón. No les dices. Carcamán es un hijo de puta. No, ves. Ese tiene más valor. Él te saca video. Es un hijo de puta. El otro no. Después te saca video. El otro no. ¿Ves? El otro no. Tú, ¿te gusta eso? No. Te show. No. ¿Cató cree que se inspiraron en ti para ser el personaje de Charlie Sheen? No creo. Ese ni mierda. Era muy irreverente. Muy irreverente, ¿no? Charlie Sheen. Pero era muy bueno. Alcohólico, sexópata. Pero muy gracioso. No te gustaba. No te gustaba. Muy gracioso. Era muy gracioso. Muy gracioso. Cató, mándanos a la mierda y los otros impresentables. Buenísimo, Sanguchón. Ya, nos están diciendo que nos vean, que somos, nos tenemos a Sanguchón, somos mínimo. Impresentables. Somos unos huevonazos. Unos mocos. Mándalos a la mierda. A la mierda que se vayan. Porque no mandan sándwiches. Ahí está. Víctor Tapia. Hoy día no nos han mandado nada. Ni pincho. A ti te ha mandado no, mejor no digo nada. Sí. Sí, bueno. Tienes razón. Okay, ¿qué le ha mandado? No, mandaron ahí un fan le mandó. Un X. Pero no está bien que lo mencionemos porque Paco no le gusta. No, yo no lo digo por mí porque yo estoy curado. Después te cuento. ¿Le mandaron un sándwich? Este, no, mandaron para mí, para el ingeniero, unos rolls. Ahí está. Víctor Tapia, saludos para René. ¿Cómo no le gusta? Hincha de, a mí me gustan los rolls. Hincha de la U. No me gusta, bro. Él tiene el alga ese, muy fuerte. No, pero tiene el dulce, le metes ahí. El agridulce. Ahora, si no tiene el alga y son más tipo folclóricos, o sea, más criollos, sí, yo sí como. Saludos para René, hincha de la U. Hoy cumple 44 años. 44 años. Salud, mándalo a la mierda, dice. A la mierda, ya siguen chupando nomás, carajo. Váyanse a la mierda. Ya, mañana van a ver en la chamba. Saludos a mi capi Paco. Y para ti también, loco.
Para mí ni pincho. ¿Quién escribe eso? Centurión. Ha puesto dos soles, José Luis Villavicencio, para hablar huevadas, porque no sea malo, hermano. Escúchame, no sea malo. Si tú eres capitán, Paco, de los equipos plata, esa huevada. Ya, pues, ya tú ya has visto que también he sido capitán de la U. Un partido al menos, pero fui capitán. ¿Qué importa? Ya, ok. Ya sé, no fue nadie, se lesionaron todos y ya. Pero fui capitán un partido. Y eso, en una cancha. ¡Termina de contar! Los capitanes, la leyenda de Julio. ¿Qué le pusieron los capitanes? Ahí sí lo mando a la mierda. No, se llama Entre Palos el canal. ¿Entre Palos? ¿Te gusta? Al Palo, mejor hubiese sido. Al Palo, huevón. Al Palo, huevón. Al Palo. Ese es el nombre, Al Palo TV. Al Palo TV. Puede ser. Y pones una pinche. O Entre Palos. Pateas Al Palo. No, sale un huevón que celebra así. Entre Palos está bien. Sí, está bien. Sí, no le hagas caso. Sí, no le hagas caso. Al Palo, peor. Usted no es un marquetero. Es muy erótico, es muy erótico. No. Aparte de doble sentido. Él es muy erótico. Escúchame. Y bien, muy bien. Yo soy creativo. Hoy ya tuvimos mucha gente. Jos Castillo dice, en paz descanse. Lo Castor, tuviste la gran... tu liquidación. No, no me interesa, gracias. Ahí está. ¿Estos son rolls? No. No, ¿qué va a ser rolls? No, esto es un regalo que le ha llegado a Paco. A Chucha. Pero no le gustan los regalos. A ver. No, termina los superchats y te doy el regalo. Castor, tú viste la generación dorada. Cubillas, Cueto, Uribe, Chumpi. Puta, monstruos. Esos, cuatro, sí, esos Cubillas, un monstruo. Cueto, un extraordinario jugador. Lo pongo entre los mejores tres de la historia del Perú. Uribe, también lo pongo entre los tres. Y Cubillas. Para mí esos tres son de los que vi. Pero mira, de la, generación moderna, Farfán, Guerrero, están a ese nivel. A quienes se parecerían en estos últimos años, Farfán, Guerrero, Pizarro, ¿no? Alberto Rodríguez como central. Alberto Rodríguez, sí, Alberto Rodríguez. Creo que con el respeto de todos ha sido el mejor central que yo he visto. Sí, sí. Él y Rebocio. ¿Sí? Sí, pero Alberto Rodríguez está bueno, y Juan, no, Alberto Rodríguez es calidad. Juan Mínimo también. Alberto Rodríguez ha podido jugar. Juan Mínimo también fue un crack. Muy lento. No, pero tiene una calidad impresionante. Salía jugando. Muy bien, salía jugando con la cabezota ahí mirando para adelante. Sí, era muy técnico. O sea. God Kiss. God Kiss, lluvia dorado o hidrofilia. La tuya, por si acaso. Yo no sé qué es hidrofilia. Hidrofilia. O sea, sí sé lo que es el God Kiss, también sé lo que es la lluvia, pero no sé qué es hidrofilia. Yo tampoco. Castó, anunciaste que te ibas a mechar con Cheva. Mentira, yo no anuncié nada. Oye, sí, güey. Dijiste no que tú cuando pincho. Llegaste acá, dijiste el primer día que presentaron, dijiste, le voy a sacar la mierda. Pero el día que el jugador no me saluda y me ningunea, yo también lo ninguneo, pe. ¿A quién? Ya tú sabes a quién. Chevaristo, no voy a mencionar más. ¿Chevaristo te ningunea? ¡Ah, no! Ah, era para joder, para calentar el ambiente. ¿Pero quién te ningunea? Cachevaristo. ¿Cachevaristo? Le así le hemos puesto Cachevaristo. Cachevaristo, que ayer me llevó en su carro. Ah, ¿te jaló? Sí. Ah, ya estaban por dándose besitos. Era Cachevaristo y cachumbroso su carro, porque se caía a pedazos. No, mentira. ¿Sí? Pero le dije, Cachevaristo, tenga pelos amortiguadores atrás. Le dije, no seas pendejo. Como, son como los de Cristian Domínguez. Sí, como... Decía, el carro de Cristian Domínguez. Vamos a Miami. Así están hasta las huevas tus amortiguadores. Le dije, cambia tus amortiguadores, vos. Oye, mira, un y buen tipo. Gon, ¿por qué no tienes tatuajes grabados en el cuerpo? Me llegan al pincho los tatuajes. Me llegan al pincho. A otros les encanta. Es cuestión de generaciones, me parece. Ibas a decir que. Y respeto los tatuajes, ¿ah? Si mi hijo se quiere poner tatuajes en el pincho, que se lo ponga. Pero ¿por qué ahí? Debe ser doloroso. Pero de chucha quiera. Si no, se no quiere tiene, hacer no tiene eso. Un asterisco así, tatuado en el culo, que se lo haga. ¿Pero por qué estás intratable? ¿Por qué intratable? ¿Por qué todo en tu cabeza? ¡Libertad! ¿Pero por qué todo en tu cabeza es sexo? ¡Libertad! ¿Por qué si no se lo quiere poner en la oreja, que se lo ponga en la oreja. Como te has puesto esa huevada, no sé para qué. Me lo vas a sacar porque no sirve para nada. No sirve para nada. Para nada, bro. ¿Y quién te ha puesto esa huevada? Que te lo ponga en el pincho, mejor. Ahí está, mierda. Y trrrr. ¡Qué abuso, bro! Oye, esta es una terapia. Tú por la hueva te molestas, ¿no? No estoy molesto. Sí te ha molestado porque no te gusta los comentarios. Es que estoy atentamente a que está diciendo que le sacas oro a Flavia Laos, dice. ¿Por qué? ¿Por qué hablan de eso? ¿Qué ha pasado? Algo no, nos están contando. Estuvo Flavia Laos en mi programa. Ah, entonces por eso algo pasó. ¿Castó? No, nada. Cero, tiene novio. Hostia empalado. Ah, no sabía. Sí, tiene novio. Flavia Laos. Ah, Flavia Laos. Sí. No sabía. Guapa, pero... Muy bonita. Bonita. Castor, lee una de tus poesías de Calatas. No es poesía. Son cuentos. Cuentos eróticos. Ahí está. Veracito de Guagua. Gon, Marta Sofía quiere regresar a EG. Invítala. ¿Podríamos invitarlo un día?
No hay problema. Ahí. Eric. Si pasa, si pasa el examen. Ahí está Tyron. Eric, fuiste bueno en una época que nacionalizaban arqueros en la selección. Los periódicos venden humo y nunca apareció una nota que te ibas al extranjero. Meo macheteo. Sea. Sí, no entendí ese mensaje. Pero verdad. Sí es verdad que traían extranjeros. ¿No? Sí, claro. Está. Viviendo el paquete. Eddie viviendo el paquete. Paco, si todos los blancos somos amigos, ¿por qué me odia, carajo? No lo odio. No lo odio. No lo odio. Para nada. Yo tampoco. Para nada. Él me debe odiar. Los conocemos tanto. No lo odio. Flame, no, de ninguna manera. A mí me encantaría que venga Flexman acá. ¿Por qué no lo invitas? Lo invito de verdad. Para darnos la mano. Pero es que yo invito gente y después me dicen, no, ya no, no lo sé. No, pez, ese es mi hermano. Yo sí quiero que venga Flexman. Ese es mi hermano. No tengo ningún problema. Ese es mi hermano. Lo invito. Ya, lo invitará. Pero también entonces invitamos a... Pero él no se siente cómodo. También. ¿A quién? Pero dile que no vamos a hablar lisuras ese día. A Dabura. Dabura. No, no, ese no. Ese no es mi amigo. Escucha, pero ya, no le tengo confianza. Ya, no hables de él. No hablo de él. No hables de él. Y al Gokis. Sí, por favor. Y al Gokis. Tampoco hables de mi tío. Es que el Gokis tiene que estar con el otro. Es un dupla, ¿no? No, pero mi tío Godo es... Ah, no, es un espectáculo. Es un espectáculo. Es un tremendo showman. Es un buen señor, además un buen tipo. Y yo lo quiero desenmascarar acá. Es mi amigo. ¿A quién? Al Godo. ¿Por qué lo quieres desenmascarar tú, mi tío Godo? Porque dice que él no fue a narrar a Colombia porque el sindicato de periodistas de Colombia lo negaron. Es el mejor narrador, al menos en radio. Extraordinario. En radio. Extraordinario. ¡Cuá, cuá, cuá! ¡40 minutos! No, extraordinario. ¡El expreso de noche! Y se sacaba la mierda con Rolly Garido. Y cuando dice, a él no le gusta, le encanta, le ruletea, le fascina la peliculina. No, pero por ejemplo, si he visto que el otro le falta... Le da mucho le falta todo, respeto. Sí. Yo, mira, a mí me cae bien Sandro. ¿Ya? Pero sí, he visto alguna. Demasiado. Esa que mandó a uno, mandó el skate. Saca la mira, pero es parte de eso. No, no, es parte de su negocio. No, pues yo escúchame, Paco. O sea, por ejemplo, yo a ti te puedo decir que te pones, a ver, te pones rodillera, pero ¿cómo le va a decir al tío eso? Ese día le dijo. Demasiada edad. A ti tú sí te pones rodillera, pero el tío no. Yo se le pongo rodillas que... todos los días. No. Me arrodillo. Y te pones rodilleras también. Con también, pero frente a Dios. Solo a Dios. Y para Ferrari también. Ahí sí te ríes, ¿no? Buenazo. Ahí sí. Es que me da ahí sí se caga de risa. Ahí sí, jajaja. Ja, ja. Ahí sí, jajaja. Ja, ja. ¿Tú qué me miras, charapa? No jodas, hombre. Oye, Jaime Chincha, ya compórtate. ¿Eh? Jaime Chincha, Chincha. Igualito, cuando oye, era gordo. Sí, Jaime Chincha. Parece. Jaime Chincha imita a Bailey, ¿o no? Sí, totalmente. Totalmente. Pero escúchame, a Bailey, a Hildebrand. Pero Bailey le saca la y chincha. Y a Marco Aurelio. He visto un video de Chincha. ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Yo no sé. Ah, que se quebraba. No puedo especular, pero lo tienes. ¿Tienes cómo buscarlo? No puede. Busca. Pebón, ya, lee el superchat y buscamos. Búscalo, ya. Por favor. Ya. Paco, ahora que ya están en el banquillo para pasar pruebas, ¿devolvería 1.500 lucas sí, al cajero? Sí, por sí. Supuesto, sí. ¿Qué más? Si una hembra se te presenta tolaquita, riquita, cuerpito escultural. No, no le cumplo. Yo sí le cumplo. Digo que se vista y que vaya a su casa. Está huevón, no mira acá, carajo. Aquí. Lógico. No. Si se te presenta una escultural. No, vos estás loco. Rico. Yo creo que sí caes. No, sí. Yo creería. No, no resbalo ni caigo. Ok, sí, bracito de guagua. Sí, ¿no dice que la mañana aparece con la guaraca parada? Sí, claro. ¿Y ahí? ¿Tú no? No. Todos amanecen... con Armando Carpa. ¿Sí? Ya está listo para la función, pero es mi idea, tiene que desarmar y sacar todas las tribunas. Es fisiológico. Claro, si no la das en ningún momento, ya por algún momento. Creo que hasta el 30 de junio, ya le hemos dicho. Baco, sí. O sea que podrías poner una hembra al hombro. No. No podríamos. No, yo respeto a las mujeres. No, yo ya tengo una mujer. Ya. Ok. CEO Atlético Mineiro, ganar Libertadores, ¿cuánto gano en la Olimpo? Ven. ¿Qué dice? Yo lo leo, porque yo sé la portugués. Sí, ¿tú sabes portugués? Yo sí, perfecto. Si el Atlético Mineiro gana, ¿cuánto gano en Olimpo Bet? No, yo sé leerlo. Yo también. Si el Atlético Mineiro ganara a Libertadores, ¿cuánto gano en Olimpo Bet? Tú hablas como Paolo, hasta la hueva. Estás en la finta que hablas de esa huevada. ¡Ni mierda! Eso es peruaná. Eso es peruaná. Pero él estudió en el mar. Sí, ya, ok. Puede ganar a Libertadores, un mismo 24. Inglés nomás. 24. ¿Quién gana? En el marker inglés. ¿Quién gana en Libertadores? ¿Quién gana? En Libertadores, Faso Profeta, Delgado, y todo igualito que Perú, pero ni por eso, su, ¿no? Y yo lo imitaba. Y un día llegó, Paolo Furioso, llegó Paolo Brasil. ¿Quién es ese que me imita hablando brasileño? Yo, hablando brasileño, doña Pita la mentira, yo lo imitaba. Oh, falando, llegando aquí, tratando y me chingo. Y tratando de ser feliz y torcida. La misma huevada, huevón. Decía la victoria. Saludos, mi capitán Bazán.
Si no te hubieras lesionado de pequeño, serías mejor arquero que ese falso profeta Delgado, Joker Army. Todas mienten, Castor. ¡Todas mienten! Todas mienten. Hoy día, a propósito, perdón. Hoy día vi un sticker en un taxi, que era la silueta de una mujer como si fuese una angelita y la silueta como si fuera una diablita. Y abajo decía, todas mienten. Me acordé de ti, weón. En una mototaxi. Sí. No, claro. Lo vi en un taxi. No, me acordé. Claro, claro. No, sí, se ha hecho bien. Loco Delgado, un saludo a mi viejo Juan Santamaría por su cumpleaños hoy, 8 de febrero. Hincha de Sporting Cristal. Escuche. Y que Castor me manda la mierda. Un abrazo. Adrián Santamaría. Hola, te mando un fuerte abrazo, Juan Santamaría. Te mando un fuerte abrazo. Que cumplas un gran feliz año. Perdón. Un gran feliz día. Escucha. Ya estoy con sueño, ¿ves? Estás desconcentrado. No, es que estoy con sueño. No sé qué pasa contigo. ¡Feliz día! Espérate, Juan Santamaría, feliz día para ti. Pásala lindo y que tus hijos te agasajen como debe ser. Te mando un fuerte abrazo. Salud, Cristal. Todas mienten. Hasta yo. Pero ves, no se puede concentrar así uno. No está con sueño, ¿ves? Todas mienten. Eso que te agarren de que no, yo soy fiel, yo no miento. Agárrame, huevón. David, mira, repitamos, ¿ya? Con las huevas es toda miente. Yo que soy supuestamente fiel. Yo que supuestamente soy fiel. Toda miente. Eso que te agarres de que no. Y que te agarres de huevón y que yo soy fiel. Te agarres de huevón. Listo. Y lo ha sacado, lo ha grabado a Adrián. Grabado, con su teléfono. Eric, comenta la final, Guillermo, no sé, Estrella. El 2004. ¿Es verdad que se peleaban y no querían patear los penales a pesar que te esforzaste para tratar de campeonar? Bueno, fallamos penales y se perdió, pues. ¿Qué vamos a hacer? Contra Alianza, ¿no? Contra Alianza. Bueno, tapé varios, pero... ¿Pero por qué se peleaban? ¿Quién se peleaba? No, es que lo que pasa es que en ese entonces creo que tenía que haber una lista. Oh, entonces ya. Se respetó la lista, pero cuando llega el momento que ya no había la lista y era albedrío, libre albedrío. Nadie quería ir. Entonces llegó un momento que estaban los que menos pateaban y empezaron a decir, a mirarse la cara, pues, ¿no? Claro. Y claro. Es un momento jodido. Yo agarro la pelota y le meto un cierrazo, hermano. Claro. Listo. ¿Ah? Porque okay. Es muy psicológico. Charingán, ¿qué hacen si les meten el dedo como al del Sevilla? Charingán. Yo me vuelvo loco. Yo creo que volteo y le meto un cachetado de una. Me voy, pero me voy expulsado. Qué huevo. Nunca besazo, no, porque no vas a llegar, pero le metes un cachetado. Habría que preguntarle a Valera, porque en Copa de Libertadores, en Sudamericana, le metieron hicieron un masaje prostático y no dijo nada. El pibe Valderrama cuando le agarraban la huevada. No, al pibe le agarraron. Michel fue, pues, ¿te acuerdas? El pibe en el Valladolid. Y lo miraba como así. El pibe en el Valladolid y Michel en el Madrid. Y el pibe no entendía. El pibe se puso, se acomodó nomás. Dijo, ya. Dijo, ¿qué? Me decía Paco. Ya. Eric, Paco, vos, ¿son team chamaquita o team chuquisita? Ninguno. Ya, ninguno. Siguiente. Sí. ¿Cómo vamos a caer? No vamos a caer, no nos importa. No, en las stories. Los mangos no nos van a banear el canal. Hay mucha gente que nos aprecia. Al toque. En las stories de IG, dejen un detalle para el programa de Paco y Eric. Buen programa. Gracias. Dejé un detalle. Básico. Sí, vi que hicieron una caricatura bonita. Salió buena. Sí, está buena, buena, buena. Se llama Paco y Eric. Hoy estrenamos. No, se llama. Allá. Se llama Ni Loco estaba ni cara, Santo. La, esa está buena. Yeri. No, palo, ni Loco ni Santo. Ni Loco ni Santo al palo. Ni Loco ni Santo. Entre Palos TV. Entre Palos TV. Ya no es Ni Loco ni Santo. No, Ni Loco ni Santo es el programa. ¿Y Entre Palos? Es el canal. Ay. ¿Me entiendes? Ok, es para... El canal, ¿no? Sí, está bonito. Está bien. Pero para salió muy bien. Sí. Salió muy bien. La verdad que sí. Y es más. Ya ves, tanto no se pelean y al final no están contentos los no, dos. No hicimos cherry. Escúchame, no le avisamos a nadie. La gente se estaba quejando. Se ha ido conectando. Está bien. ¿Por qué no me han...? No, pues. Sí, ustedes son una... No, exitosa. Ustedes a esa están, hora. Ustedes están un contento con moscas en la boca, pero... O sea, están muertos. Al costado exitoso están muertos. Lo siento. No, tampoco eso llega así, ¿no? No era necesario eso, ¿no? Pero es verdad. Bueno, están en un tenido, container con moscas en la boca. Pero escúchame, pero hemos tenido buenos después números. Después de 3 días, escúchame. No, es que nos está llamando RPP para que esto salga en RPP también. ¡Oh! Uy, ¿sí? ¡Sí! ¡Chúpale la rata a RPP! Oye, dice que debería llamarse a mano cambiada. A mano cambiada, ¿ya? Ya está el nombre, ya, mano. ¿Te la corres a mano cambiada o la sacas a mano cambiada? Como el de Monumental ese día. ¿Que la sacaste, ah? Sí. Yo me acuerdo. En la siguiente. No, me acuerdo de eso. No caigas en su cobre. Yo me acuerdo de eso. Maldad. Okay. Nadie tiene un jebe en la mesa. Yo no tengo. Para la mesa, ni mierda. Tú. Yo peladito. Víctor Guzmán, loco. ¿Qué tal Raúl Fernández en el Clásico del 2009?
¿Qué tiene que ver? No sé. ¿Qué tal, Raúl Fernández? ¿Cómo lo viste? Bueno, en realidad, ese partido tapó bien, pero yo creo que la gente no analizó el campeonato completo, por eso lo nombraron mejor arquero por esa final, No, no analizaron completo el año. Me parece que hubo mejor arquero en el año. Ok. ¿Qué fue mejor Es que no recuerdo exactamente, pero no, sí, yo ese recuerdo. Clásico la rompió. Todo el, ese clásico, sí, pero no el año completo. ¿Me entiendes? La gente no analizó, más bien se solo se quedó con la última, que es lo que decimos. A veces la gente se queda con la última. Sí, con la última que viene, cierto. Gonzalo, cuando salió el fallo de la deuda de Alianza con el consorcio, esto falta todavía que vaya de la apelación. ¿Eh? Lloraste, dice. No lloré, dije la verdad. El juzgado dijo que la deuda de la U es de 600 millones. Ahora pone. Reina del carnaval. Y dicen que van a pagarla con los derechos de televisión. ¿Qué? La loca dice, Jan Utsukuchi, la loca dice que no le gusta el chisme, pero por la tarde estaba al día en todo. Buen programa. Saludos. Está bien, está saludando. El nuevo CPP de la Ferrari es el Puma, dice. Ah, es el Puma. El nuevo CPP de Ferrari. Oye, el Puma salió, pero con todo, contra Alianza. Ah, sí, lo usa. Ha dicho que son de segunda, ha dicho. Lo usa, ¿no? El Puma salió de día en una sentencia. Seguramente va a ir disparado, pero le con llena la cabeza todo. Mi capitán, de... mi capitán ha dicho que... que Ferrari, tú ya no hables de Ferrari, weón. ¿Por qué? Tú tienes un juicio con él. ¿Y? Ya se está terminando el juicio, ¿ya? Llega la papa, están quemando, ¿ya? El viernes es la última conferencia, la última... ¿Y cuál podría ser tu sanción? ¿Qué está pidiendo para ti? ¿Pero qué pide? ¿Qué pide? 300 soles. ¿Pero de dónde vas a pagarlos? Ni miedo, ni disimoto. No tienes cómo pagar. Yo no tengo bienes a mi nombre. No tienes. Y lo que a ti te volteamos y solo se cae un papel higiénico de, ¿y eso? De tu bolsillo. Usado. Usado. Tiene mocos. Con mocos, sí. No tienes. No tengo ningún bien a mi nombre. Nada. Ya, pero solo gano, gano y se lo doy a mis hijos. Solo todo. Plata. No es, no, no es cárcel. No, no hay cárcel. Ay, si no, no te llevamos tu mandarina. Okay. No, pero yo lo voy a ganar. Eric, van a declarar infundada esa demanda. Vas a ver, esa denuncia. Infundada, bueno, porque yo tengo razón. Tranquilo, estás en el Perú, espera, mejor calmado. Mejor calmado. Sí. Eric y Paco, no sé, su top 3 arqueros mundial. Gonzalo, tu top actrices, no por excelente programa, ni loco ni santo. Gracias, más de 3K en vivo. Dejen su like. Estoy entre Ruggie LeRae y Mia Khalifa. Las dos me gustan. Te me da risa. Esa Mia Khalifa es puta. Potente. Es potente. Son potente. De verdad. Ya. Y la Ruggie LeRae se come todo. Bueno. A ver, Peter Schmeichel, de los que vi, Peter Schmeichel, Gianluigi Buffon, y me parece que no sé si Oliver Kahn o Schumacher y por ahí también Casillas en su momento. No, sí, yo creo que, ¿sabes? Por ejemplo, Neuer está en el podio. Neuer es una máquina. Es un avión. El tipo, yo creo el que tipo fue el que revolucionó esto de, del ballet de tirarse con los pies. Sí, completó. ¿No? Él revolucionó todo. De acuerdo. Yo así, yo vi que... Entonces, es una máquina hecha. Buffon, Neuer y Peter Schmeichel. Yo creo que está Peter Schmeichel, está Buffon y está... Neuer. Está, espérate, déjame, pues. Neuer. No ha pedido tres, no ha pedido más. Peter Schmeichel, Neuer, te dije. Sí. Y podría ser. No. Creo que Buffon. Sí, tiene que ser. Y Casillas atrás de ellos. ¿Por qué no salió el programa de Oscar y JPT? Ayer esperé como huevón, dice Fernando. Ah, carajo, ¿qué pasó, Quique? Ayer no sé. ¿Qué pasó, ingeniero? Mañana sale esa mañana. Ayer no. El tío Charlie 2.0. Un saludo al Castor. Ahí la U va a ganar por 2-1 y el gordo Fosa se va para suelo. Desde Australia, Centurión. Bien, un mono con metralleta. Ok. Saludos, Paquirri. Paquirri. Gracias, muchas gracias. Un buen arquero. Para ti también, loco. Gracias. Sobón de mierda. No, ya. No. Dambro oficial. Gracias, Gonzalo, por entrar el sábado y conversar con Charlie Pizarro. Demostrar que eres un caballero. Carcamán ya no va a sacar video. ¿Has hablado con Charlie? ¿Has hablado con Charlie el sábado? Sí. Ya se amistaron ya. ¿Quién es Charlie? No, Carcamán. No, ¿Carcamán es Carcamán? ¿Charlie? ¿Es Carcamán? No es. Ah, no sé. Otro ñol, otro. No es uno de los Carcamán. ¡Oh, Roscastor! O sea que ya no te quieren mechar con Chivaristo. No seas marica. No, es un buen tipo, hombre. Yo le trato de tomar el pelo y no cae, no pise el palito. Yo lo juego como argentino, che, el puto madre. Y ahí dice, y vamos a parar un ratito a echar nafta. ¿Qué nafta? Le digo, gasolina, huevón, gasolina. No prendía su huevón. Eric Delgado. Ya vámonos, ya son las dos. Eric Delgado. Está la hueva en tu carro, líder. Eric Delgado, a pesar de ser hincha de Cristal, fue un profesional en el Muni. Nos llevó junto con el equipo a una instancia expectante. Y Chamuni. ¿Qué tal fue la historia del Muni?
No, a mí bonito. Me gustó jugar en Muni, sí. Ah, bonito. Aparte, ahí jugaste cuántos años. Tres. Y nos hizo, y hicimos, y lo hicimos pelear a Muni el campeonato. Y lo hicieron ganar plata, había pista. Ahí te fue muy bien. O sea, ¿cómo no puede, no puede ser que Muni vuelva? Ahí te fue bien, ahí te fue muy bien. ¿No? Fue bien. Pero sí no me gustó la forma en que me fui, ¿no? Porque no me pareció. No me pareció. ¿Por qué te fuiste ahí? Perdón. Porque claro, llegó a Meli después. A Meli. Y Meli terminó diciendo no sé qué cosa y también se fue. Al final. Me terminó, creo, bajando el dedo y también él se fue. Si lo ves, lo saludas. ¡Ni mierda! Le mete un cabezazo. Sí, seguramente no. No, es que no es una cosa así. Ya, ya. Yo creo que lo que pasa, la verdad era que no era muy, muy sincero. Y eso es algo. Eso es un error de un entrenador. Oye, pero son los mismos técnicos, todos que dan vueltas. Son exactamente. Los y ahora está mucho. Y ahora le fue la dos primera fecha le fue mal. No, se explica la diferencia. Porque no estoy hablando de capacidad, estoy hablando de que no, que hay veces cuando no eres claro y vas allá y eso. Eso es feo, ¿no? Se explica la diferencia entre ser capitán de la U y ser capitán de un equipo chico. Bueno, es como ser capitán de Boca, de River. Pero bueno, pero al final eres capitán. Mira, no, por la ascendencia que tienes en el equipo. Capitán, al final se pone una cita, al final juegas fútbol, estás ahí. Porque el honor más grande que tiene Eddie Delgado es que ha sido capitán de Cristal y la gente se lo reconoce. ¿O no? Mi capitán. Pero capitán, una cosa es ser capitán porque te dan la cinta y que no tienes ascendencia y otra cosa es ser verdaderamente un líder y un capitán. Y pelearte con los dirigentes. Y la gente no entiende. Lo odia este huevón. Lo odia. Tanto así. Lo odia. Tanto así. Sí, te odia. Toda la vida habló mierda de ti. Sí, ¿por qué, güey? Eras una pina en el zapato, pero ese huevón. Sí, pero él porque el chat te quería y le llegaba al pico. Claro, pero ahora, por ejemplo, en la despedida de Lobatón, primerito fue a quererme saludar. Y lo miré y le dije, ahora sí me saluda, no huevonazo. Y me seguí largo. Huevonazo. Y te fuiste largo. Y dije, chucha, yo tengo que... Hermano, ¿tú qué crees? Compadre, es que lo que pasa es que a mí la gente no entiende. O sea, yo puedo ser buen tipo y puedo ser un caballero. Yo te voy a saludar, pero no me vengas con hueva porque sí he sido hipócrita, pe. Entonces, ese saludo, mano, te saco la concha, yo te saco la puta madre. O sea, yo me cruzo y yo me peleo, pero está mi hijo ahí. Entonces, lo estaba llevando en la mano. Para mí estaba viviendo otro momento. Ese de Becky, o sea, ese de Becky. No sé si de Becky, pero cualquiera vivo todo. Para Becky es problemático. Escúchame. Y no, pero, ¿sabes qué pasa? Escúchame, si Cantuarias también me pagó mal. ¿Sabes qué pasa? Cantuarias también hizo mal. Eran patazas. Eran patazas y entre los dos me cocinaron. Y al costado de Roberto. ¿Quién te cocinó? Cantuarias. Por supuesto. Pero ese tiene varias historias también en el mundo del fútbol. No, Lalo García Rosa, un caballero. Un caballero. Sí. Un caballero. El día que estábamos subiendo a agarrar la copa, que yo todavía estaba en la premiación y como capitán estaba yendo adelante, al costado mío me dijo, Lalo, lo que te están haciendo, yo lo he tratado de evitar y no me han dejado, me dijo. Yo ya me estoy yendo también. O sea, cuando te sacaron. Por supuesto, él me estaba diciendo, yo te prometí que esto no te iba a volver a pasar, porque claro, lo habían querido hacer antes. Ya. Y te pido disculpas porque esto no se hace. Lo que te están haciendo no se hace. Un tipo caballero, un caballero. ¿Y dónde están esos personajes? Escúchame, no solo eso, pero ya está tan... Ya muy tarde. No lo veo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Le mando saludos. Que hay mucho colorado que entra al fútbol y que piensa que sigue viviendo en la era feudal. Y entonces ve al futbolista como si fuese su mano de obra de la hacienda de su viejo. Sí, algo así. ¡Así es! ¡Yo los conozco! Muy ladí, este huevón jode mucho. Y coño, entonces piensan como... Vine a pelear por los premios. Piensan como blancos, pues, de verdad, de explotadores. Así piensan. No, lo peor luego, de todo es que, luego, ¿sabes qué? Y luego pero, ¿sabes qué? Pero yo voy a, hacer... Escúchame, pero yo... Está bien, pero hay que yo ser... Yo vengo de ese gueto. Pero, por ejemplo, Gonzalo debe ser más... Y mi viejo los detestaba. Ya, espérate. A esos blancos, hacendados, con alma pero, por ejemplo, Gonzalo no me deja mentir... Explotadores, así como de los más pobres. Era, escúchame, en su manera de trato, era altanero, era siempre tenía... ¿Te estoy diciendo? Era altanero. Porque él era el dueño, el la Coca-Cola, él encontraba la Coca-Cola en el desierto, él era. Entonces, trataba a veces mal a la gente... Y porque estaba, como se dice, impulsivo. Entonces, impulsivo. ¿Qué pasaba? Se chocaba con alguien que le iba a decir, ¿qué te pasa, huevón? Claro. ¿Con qué? Ahí estaba el problema. Y para ese pata, entonces, tú eras un... Y Wilmar Valencia lo mandó a la mierda. Por claro, se pelearon. Pero ahí, como yo en ese momento también estaba medio como que ofuscado con Wilmar porque me había hecho la vaina de todo, rey, no me metí. Porque seguramente si yo hubiera estado en ese momento de buenas...
yo sacaba cara porque, entre comillas, es tu jefe directo el de entrenador. Lógico. Pero porque están acostumbrados a tratar así a su chofer, a la persona que le cuida a los hijos. Porque son el unos, streaming. Son unos miserables. Ya hay cosas. Lo conozco. Espérate, hay cosas. Espérate. Lo conozco. Hay cosas que la gente, por ejemplo, tú ahorita has despertado esa parte, pero hay cosas que la gente no sabe. Que yo me he ganado problemas. De verdad. Gratis. Mi carrera tenía que haber sido hasta más larga. Escúchame, yo me he ganado problemas porque yo era, o sea, era más chico. No, nunca fui realmente la palabra caón y abarca un montón de cosas, pero nunca lo fui. Y realmente esa huevada me pasó la factura. Bro. Claro. Me pasó la factura. Me pasó la factura porque así como él dice, todos se enteran, todos van por detrás porque todos son una cúpula. Porque y van diciéndose, oye, este es no, porque este boom te viene y te quiere pegar. Sí. Este boom va a pelearse por él, te va a querer pegar, cuidado. Pero ¿qué pasa? Pero puedo mirar, pero yo ahorita me puedo sentar acá, perdóname. Perdóname para terminar. Pero yo puedo venir a sentarme acá y hablar un poco de fútbol. Y yo puedo ir a mirar a los que jugaron conmigo y mirarlos a la cara. Porque yo jamás fui por atrás. Siempre si le tuve que decir algo, se lo dije en la cara. Está bien, Paco, pero solamente déjame terminar la idea. Explicando. Es que te estoy explicando. Escúchame, Eric, te estoy explicando cómo piensan. Me queda clarísimo. Eric, ¿me entiendes? Es un tema, en verdad, es un tema de racismo. Y clasismo. Te lo digo porque yo... Cultural, diría yo. A eso, es clasismo, es clasismo. Escúchame, ¿sabes qué pasa? Hasta de pituco me trataban porque hablaba y no decía, no hablaba mal. Y no hablaba lisura. ¿Cuántas veces me dijeron, sí, ese huevón es... Y yo soy de un barrio, pero que de atrás, de bajo, peón. Claro. Yo he ido para el Diana, para todos lados, al costado del río, a jugar pelota. Pero claro, como no decía lisuras y porque no salía a decir lo que querían escuchar, ah, no, este huevón de repente es pituco, tiene plata, ¿quién se creerá? Oye. Siempre fue así. Claro. Y acá cierro con un comentario, ya, perdón. Sí. Un comentario no corto. Pero un comentario. Ya, dale, Jalor. Ustedes no te digan. No. No quieren el porno. Ya hice catarse no tan tarde por la culpa de él. No quieren el porno. La madre. Carajo, ¿qué es un libertad, comentario? Carajo, libertad. Un comentario corto. 998-078-757. Tienes porno como mierda para escoger. ¿Ah? Y tienes películas y tienes series. El streaming hoy en día se impone. Oye, Carlos me dijo que me iba a llamar y hasta ahora sigo esperando. Ese vos es un mentiroso. No. Defiende a tu patrocinado. Por un sol te mata, huevón. Un sicario. Es solo 1.500 soles que se le han perdido. Escúchame. Estaba esperando con ansias que vuelva para que le deposite. Lógico. Atrás estaba, pero ya, lo que quería comentarte es que la encuesta que hoy hemos hecho, que ha ganado la U mayoritariamente. Pues si hubiese perdido, no lo ponías. Ha sumado 3.122 votos. Nuestra muestra es más grande que la de Ipsos Apoyo, weón. Es verdad. ¿Cuántos, perdón? 1.123 votos. Te arrimas a la espalda. Sí, y den like, ya hay que irnos ya. Son las 2. Son 2 y 16. La gente, yo digo, nunca fui por detrás. Y la gente, que nunca ha sido por detrás. No, la gente maleada. Yo sí, nunca jamás. Listo, cuídense mucho. Pero, la última. Gonzalo, de la deuda de la U no dice como si nada. Rabo y oreja. Que es PPR, ya, listo, gracias. Siguiente. Mis respetos, Paco y Gonzalo, pero es impresionante el crecimiento de Eric. Éxitos. Gracias. Listo, tu regalo, gracias, Paco, gracias. Tu regalo. ¿Qué es? ¿Para qué agradezco? Para Paco. Ahí lee. Para chupar la rata. Me han mandado con factura. Pero este de acá, ¿qué es? Ahí está el nombre es. Ah, válido, dice. Balik. No, encima tengo que pagar. Oye, nunca me diste reloj. Este es mi carro, ahí está, el otro. Ah, ya, para agradecer. Ahí está, el otro. ¿A qué va para agradecer? Lo traigo. Mi qué guaya, que lo traiga, ¿no? No, para agradecer al pata para ver si te trae uno. Me trae claro. Un G-Watch que me lo han robado. A ver, Paco. No me digas que va a ser una sortija. No, pero ¿por qué así? Una sortija, estamos hablando en serio. No, es un denario. Ese es un denario. De plata, mira, qué bonito. Qué lindo. Mira, qué bonito. Al falso profeta le regalan qué lindo, cosas. Me gusta. Ustedes no creen en mi conversión. Falso profeta. ¿Ves? Gente me regala. Eres gracias. Un fariseo. Me lo ha regalado Cabecetoro. Qué lindo. Cabecetoro. Tanto lo maleaba. Cabecetoro está que te quiere. Tanto te maleaba con él. ¿Qué pasó? Oh. Ah, Cabecetoro está que te quiere pasar la mano. ¿Qué también? No, esto me lo regalaron el año pasado en diciembre y tengo que agradecerle. ¿Cómo se llamaba? Un denario bonito, ¿no? Lindo. MM. Carajo, weón. ¿Y tú te portas mal con el Cabecetoro? No, para nada. Escúchame, la gente de MB Watch me mandó una de las pocas cosas que me regalaron el año pasado. Sí.
Me mandó MB Watch, me mandó este reloj, muy chévere. No lo agradecí porque recién lo recupero. ¡Ese quiero yo! Me lo mandó en diciembre y recién lo tengo después de tiempo. Pero espérate pues, déjame, hermano, deja. Gracias a MB Watch por el relojcito. Pero es con manecillas también. El reloj. Se haga así la que mierda la manecilla. Cualquier cosa le pueden mandar a Gonzalo que está, pero dice digital. Que se lo han robado. No, sí, me lo olvidé. No, pero este también es digital adentro. Ah, mierda, déjame verlo, pero como si me lo fuera a chorear. Porque a él le han mandado así y a mí me mandó uno que me queda grande, que no me lo puedo poner. Pero tráelo acá, yo te lo arreglo acá. ¿Tú? Sí, yo soy manipulador total. No me cabe duda. Saco mis desarmadores chiquitos y te los saco y saco el eslabón y meto el loco. Bueno. Muchas gracias a la gente de MWatch, a MB Watch, por el obsequio. Así que hay que darle uso. Un G-Shock. Hay que darle uso. Carajo. Ya voy a dejar el reloj. Y a mí me regaló un Casio. Joda, hombre. Es Casio, pe huevón. ¿El Giso que es Casio? Es Casio, por supuesto. Y este Casio, huevón. Escúchame, no hable mal de Casio, que te acuerdas que Piqué lo puso en Mandel, lo puso en. Lo puso en. Este rajado, caramba, lo de Casio. Casio dijo, gracias al señor Piqué, y pa, le mandaron no sé cuánta cosa. Y Twingo, yo tenía Twingo. Pues se burlaba el Twingo también. Se burló el Twingo, el Twingo también salió. Yo tenía Twingo en Perú, el único en Perú. Un chucha, Piqué. ¿Dónde chucha está el Twingo? Facturó más que Shakira. Claro. Oye, gracias, Cabeza de Toro. Muchas gracias por eso. Gracias a MB Watch por el reloj. ¿Eh? Acá va a estar la próxima para hacer deporte, todo, ya sirve. Listo. Ok. Ok. Ya, nos vamos. Carajo. No hay nada que hacer. ¿Más? Mañana. Ya leímos dos veces o tres. Ya sé. Tres. Atención a todos, hoy les tenemos un regalazo. Realiza tu primera recarga de 10 soles en olimpo.bet y recibe 20 soles y rollover para que ganes como los dioses en el arranque de la Liga 1 y la mejor liga del mundo. Ya sabes, regístrate y disfruta de lo mejor del fútbol en la única casa de apuestas online sin rollover. Juega y gana en olimpo.bet. Falta mucho superchat, ñol. Ya acabó. Ya acabó, ya. Estamos bien. Nos vamos. Chao. Son las 2 y 20 de la mañana. Nos rompemos el culo, no jodas, hay compromiso acá. Sí, y bueno, y dejen su like para que sigamos creciendo y la página pueda alcanzar pronto 200.000K. Bien. Sería lindo que podamos. Gracias a todos. Sería chévere llegar a 200. A la gente que nos ha acompañado hoy en la noche y a los que nos acompañaron en la tarde sin haberles avisado, así que ya saben. Y les prometemos que en las tardes un programa de viernes. Siempre, mañana también a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. A usted está mañana. Mañana estoy yo a la 1 de la tarde. El viernes estamos con Paco nuevamente. Ya. A la 1:30. Y nos juntamos a las 12 de la noche. Y nos juntamos a las 12 de la noche. Ustedes no se pueden quejar. Por lo menos estamos tratando de apoderarnos de la franja de la tarde. Está bien. Que es lo que hemos apuntado. A tu honor. A tu honor. Nos estamos vengando de ti. Pero yo le saco la rechucha a tu madre. No hay nada que hacer. Ya vamos. No tiene nada que hacer. No, así, nada. Así le saco mierda a los ojos. Ah, te ilustra. Te ilustra la guaraca. Me ruto la guaraca.